¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mis panitas, mis brothers, mis cracks. Eh, bienvenidos de nuevo a un nuevo directo, mis panitas. Hoy, hermanos, vamos a comprar ya por fin el coche. Y vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Todavía no hemos testeado. He visto la lista, hemos visto la lista, hemos visto cuáles queremos probar. Y hoy sabemos cuál pillamos. solito Ana, muchas gracias por la suscripción. Cuatro pedazos de meses, muchísimas gracias, te mando un besazo. Eh, vale. Hay varios coches, los vamos a elegir entre todos, ¿vale? No los voy a elegir yo, los vamos a elegir entre todo el chat y todos los arqueanos que estamos por aquí, hermanos. Policía, el que sea que mejor coche. Como hagáis MG al jefe hoy, os meto un troyano por el agua. Jaja, <laughs> 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 buenas tardes. Va, no, no, últimamente se están portando mejor los policías, la verdad. He de decirlo, cuando hacen algo mal lo digo, y cuando hacen algo bien también lo digo. Últimamente está mejorando el tema de la policía, la verdad. Eh. Sin más, o sea, últimamente está bastante mejor. Solito, ¿sabes que Gracias por la supermano. Está mejorando bastante últimamente, así que de momento no me puedo quejar tanto como las primeras veces, ¿vale? Vale, hermanos, eh, importante. Escogeremos los coches, ¿vale? Ya sabéis que a mí me flipan los coches. Me flipan Hola, los coches. Un saludo, Mijael, muchas gracias por las mil estrellas, brother. Muchísimas gracias, bro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh? Máquina, Mijael, siempre por aquí también. Últimamente está a tope también por aquí, ¿eh? Saludos, máquina. Muchísimas gracias por las mil estrellas. Ya sabes que soy tu perra, mi hija, Y, y disfruta del directazo un montonazo, ¿vale? Muy buenas tardes. ¡Hombre, Perlita! Ya faltabas tú, Perlita. Ya faltabas tú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <laughs> Muchísimas gracias por las mil estrellas. Un besazo. Que te lo pases súper bien en el directo. Y hoy. Espero que te molen los coches, Perla. Porque hoy vamos a. Hoy, hoy el directo. No va todo de coches, pero el principio sí que va a ir mucho de coches, ¿vale? Eh, muchísimas gracias al Ministerio de por soy tu perla, perla, besazo. Yo te por esa mano. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner esto, vale. Importante, vale. Lo comento ya para, para más que nada para, que, para empezar, vale. Veréis que, que el directo se ve bien y todo bien, todo perfecto, vale. No hay ningún problema con eso. Pero he bajado los gráficos bastante, vale. He bajado bastante los gráficos a ver si tenemos suerte y no nos peta. En medio del directo, ¿vale? De momento he bajado los gráficos y he quitado la vegetación. Igual se ve un poquito más soso el juego, ¿vale? Pero al menos no se caerá, ¿vale? Así que, por esa parte. Perdón. <laughs> por esa parte, bastante bien. ¿Están <laughs> hermanos? ¿Cómo estáis, chicos? Bien. compañero, joder, hostia, bien. tío. <laughs> ¿Qué pasa? ¿Se te ha muerto <laughs> el ratón o qué, tío? <laughs> no tengo ratón. No tienes ratón, <laughs> no normal. No, ahora entiendo por qué no tienes ratón. Cago en la leche. a gracias sub. Vale, hermanos. Eh, voy a escoger primero la ropa, tío. Estoy mirando en, donado, en la ropa de donadores y había ropa de camuflaje, tío. ¿La habéis visto? ¿Sí? Eh... Pero sí, es de, de esta que... De, típico militar que tiene sí. un arbusto encima. El gili este, mira. El, a ver si lo encuentro. Mira, 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 mira. El gili tú. Chua -ca. Chua -ca. <laughs> pues este vale 5.000 este, eh. No vale tanto, tío. Y este vale 15k. O sea, what. No, no voy a pillar, no voy a pillar nada nada, nada liado porque voy a pillar algo así más, más normalito, como Más discreto, ¿no? Sí, porque claro, y con eso por en medio de la ciudad, pues. claro no, para es que... esperar a la poli así escondido en el campo y darle de tiro. Ojo, eh, ojo. Lo malo es que la policía normalmente va con la hierba quitada. Entonces, da igual que vayas con el de este quitado o no, que te van a meter cuatro tiros igual y vas a quedar como un parguela. Claro, sí, sí. Entonces, da igual el guilí que lleves. Se lo a gracias por la sopa. Da igual el guilí que lleves, que te van a reventar igual. Vale, eh, voy a pillar un body. Un armor de estos. Backpacks, no habían. Ah, mira, sí que hay mochilas grandes, sí. ¿Puedo comprarlo sí. todo? No, no tengo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, aquí un cajero. Ya, ya, ya. Por cierto, tenemos 700.000 euros, ¿vale? Más lo que tienen los chavalotes. Que el otro día también. Eh, Copérnico, tú tienes el dinero de la. Del robo a nuclear, ¿cierto? Sí. Vale, vale, Y le di vale, 100.000 vale. a Zeus Hola. para… ¿Por Como, qué? como compró las Polito pistolas… Matías. Como compró las pistolas, pues… Al Zeus, no le dé mucho dinerito a Zeus, que luego se lo gasta en chucherías. Bueno. Ayer hicimos una misión guapa, ¿eh? Nos dieron muchas cosas. Hombre, ayer conseguimos muchas pistolas, así que de momento vamos bastante, bastante bien. You don't have enough money, to close ¿me podéis dar dinero ahora, por favor, un poquito? En plan, rollo cinco mil pavos. Acercaos a mí y darme 5000 pavos, que tengo justo ahora toda la ropa seleccionada y no tengo dinero para comprarla, ¿sabes? Y no quiero tener que estar otra vez. Murcia backpack. What the fuck, y esta mochila, tío. ¿Por qué Murcia? No sé. Pásame 5000 pavos. Ah. ah. Hay 5000. Ay, mercy, mercy. Sorry, sir, you don't have enough money. Pero qué, pero cuánto vale esta mierda. Otros. Ah, porque es? es tener seleccionado más de una cosa Sí Entonces te va a cobrar todo Claro, claro, claro Si sí es la idea, que me cobre todo A ver, ¿qué? ¿Pero cuánto vale esto? A ver, la mochila, 5.000, vale La he comprado ¿Pero cuánto vale la ropa, tío? Que está con... mil? No, 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 espérate Que esto tiene que estar mal, eh, tío ¿Que vale 5.000 la ropa esta? Sí, sí, es súper cara la ropa ¿Y el, y el, y el... ¿Cuánto vale el vestido este, tío? ¡Ah, que vale 15.000! Wow. No, 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 vale, 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 vale. No, no me voy a comprar chaleco entonces. Es que vale 15.000 el chaleco ese, tío. En mafia está más barato, ¿no? Sí, eh, creo, creo que, no que, sí. que estaba como 8, ¿no? Mira. Venga, va. Hermanos, tenemos varios coches seleccionados, ¿vale? Eh, uno de ellos, ¿vale? Es el Ferrari que teníamos ayer, que está bastante bien. Eh, después hemos seleccionado también este para que nos lo dejen Bueno, luego los veréis, luego los veréis, va Ahora los veréis, vamos a sacar el, sí. nuestro coche Y ahora veréis los que hemos seleccionado Para probar Para probar, eh, para probar Pregunta importante Dime ¿Dónde estáis? Eh, en donadores Donadores, vale ¿Qué tal, el chuches chuches está? Hombre ¿Por qué no? Oigo al chuches Acabais, no, 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 no ha hablado, no, no, no ha hablado, hablado, no hablado, no hablado. No hablado Ah, vale, vale, vale Vale, voy a comprar aquí que Reper y todo eso, ¿vale? Que se me había olvidado. ¿Te vende, te vende agua de casualidad ese agua de comida? No, ¿Eh? tío, no, no. ¿No? No, vende, no, este no vende agua de comida. Agua de vale, y un móvil necesito también. No, vale. es verdad. Este no vende, este no vende, eh. Ah, el de mafia es el que te vende todo. Vale, tenemos 700.000 pavos para comprar el coche de mafia que nos salga de la poronga. Así que ni tan mal. Eh, por cierto, tenemos que recargar gasolina, que esto está casi vacío. ¡Venga, chavales! Vamos a mirar los coches. ¿Quién falta por entrar? ¡Edko! Copérnico, eres tú, ¿eh? Hola, hermoso. ¿En el coche azul, ¿Cómo señor? está el más guapo de todos? ¡Saludito, Paulina! Pues muy bien. Un ¿Qué me dijiste que había que hacer cuando corazón. te quedabas sin gasolina? Bastante bien, bastante bien, Paulina. ¿Qué tal tú? Dime, dime. ¿Qué me dijiste que había que hacer cuando te quedabas sin gasolina? Volver a poner gasolina. <laughs> no se puede… Sí, ¿no? No se puede… A ver, venga chavales, nos vamos. ¿Has visto mi pelo? Sí, es lo que te estaba diciendo. Yo una vez lo llevé eso. Lo llevé durante varios capítulos ese peinado, ¿eh? Ah, pues mira. Ya pensé, pensé que ibas a decir en la vida real. No, hombre, tío, en la vida real no llevo. eso lo llevo, pero, pero no en la cabeza. Ah. <laughs> no aclaraste en cuál. Cabeza. Claro, no aclaré en cuál cabeza. Eh, venga, va. Vamos a poner gasolina un poquito aquí porque estoy, no sé si me va a llegar. Eh, vale, se supone que el, el hombre del concesionario está esperándonos en el aeropuerto. Eh, ¿Cuánto? Hostia, que me he liado, espérate. 40%, ¿cuánto es? 1500. Vale, venga, va. Vale, se supone que el nombre del concesionario de para probar los coches nos está esperando en el aeropuerto, ¿vale? Y hemos seleccionado varios coches, los cuales nos molaría probar. Entre todos ellos, hemos probado hemos puesto el Ferrari que teníamos ayer, ¿vale? A ver, vamos a seleccionar cada uno por la pinta que tienen y por lo buenos que son, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle nota por la pinta, eh, por cómo giran y por cómo arrancan de fuerte. O sea, eso es importante también, lo de arrancar de fuerte. O sea, ¿cuánta, cuánta aceleración tienen? Más que nada, ¿sabes? De 0 a 100. Como cuál es el más rápido, ¿sabes? También, porque eso claro. por ciudad, por ejemplo, es súper importante, pero autopista no tanto, pero por ciudad es súper importante eso. El form de oeste de deciros de que estoy bastante contento con él, eh. No me desagrada... bien Uy, ¿Qué pasa aquí? Buena. ¿Qué coño? Hola, hey. Chuches. Hola, Chuches, ¿qué tal? Espérate. ¿Qué pasa, caballero? ¿Esto usted bien? Ay, señor. No. ¿Qué le ha pasado? ¿O qué me ha el puente? No tiene que ir repair, caballero. Sí, pero no me deja reparar. Ah, no le deja reparar. ¡Mi ambulancia! ¡Con chavales, chaval! ¡Corred, chavales, corred! ¿Se, se tiraste la ambulancia del puente? ¡Se le ha caído la ambulancia del puente, tío! ¡No! ¡Qué desgraciado eres! ¿Se ha caído el puente? No, no, no se oye, le ha caído oye. la ambulancia del puente, tío. Voy a llevar al pobre a la, al hospital. <laughs> no le he hecho puesto. Te lo juro que no le he hecho puesto. Estaba tocando cosas a ver si si no sé qué. ¿Dónde estás, Churches? ¿En el hospital? Voy para allá, voy para allá. Aquí estoy, Churches, también yo, eh, esperándote. ¿A ¿Dónde estás tú? ¿Afuera del hospital? Wow. Ah, vale, que ha aparecido detrás. Buah, he pasado a 250 por hora por delante de una patrulla de policía. Por las estrellas. Estuve un sí, sí, sí. tiempo desconectado, pero estamos ¿no? de vuelta. ¡Un saludito Alan, Cuando muchísimas gracias por mil... claro, saludito, me... saludito Alan, muchísimas gracias por esas mil cien estrellazas, pero eh, ¿Subiste un tiempo desconectado, no te preocupes, bro. Aquí te esperamos siempre. Ya sabes que aquí siempre está el papichulo Nexus para daros entretenimiento todos los días, todos los días, chavales. Tres o cuatro horitas de directo todos los días. Aquí estoy, hermanos. Aquí me tenéis. No os fallo. Bueno, a veces sí, porque también soy persona y a veces tengo que vivir también, ¿eh? Tenéis que entenderlo también. Pero no suelo, no suelo fallar. Venga, chicos. Uy, mira, se han comprado las Raptor antigua. Qué chula. Y no, Atrás hay algo no, nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aeropuerto, no? Sí, pero no me habéis ¿Sí? visto o sea, la vez es que no me entero. ¿Qué pasa, Roberto? Hay, ¿Hay algo atrás, había algo nuevo, como una clínica, algo así. No, ya estaba, ya estaba eso. qué decías, Laxus? ¿Dónde te espero? ¿Dónde te espero? ¿Dónde está el churches? Primero de todo. Yo con él, churche con churche él. Vale, ya eh, tenéis Vale, estoy, os veo, os veo, os veo. Vale, seguidme, chavales. ¿Me veis? Soy el formondeo de adelante. Vale. Ah, vale sí, 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 sabemos. Venga, vámonos, va. ¿Y ese, y ese cochecito nuevo? Eh, lo compré el otro día. Churches, por cierto, vamos a coger ahora el coche de la mafia, ¿eh? Vamos ahora. ¿El de la mafia? ¿Qué pasa? ¿No lo han regalado por ser la mejor mafia? No, del mundo? No, cabrón, pero... <laughs> ¿para ¿Cuál, cuál sí. utilizaremos a partir de ahora, sabes? Y me uh. poco y lo vale, en plan de. ¿Tú ya sabes qué coche es? ¿O hay que adivinarlo? No, no, he, he seleccionado Hostia, la poli, cuidado. Hay que elegirlo, por votación. Vamos a elegir la estética del coche, cuánto acelera, eh, cuánto tiene de velocidad máxima y cuánto cuesta también, claro, porque a ver, tampoco somos ricos, ¿sabes? O sea, son cosas importantes. <laughs> Buenos días, Javier, Escribo para hablar sobre un posible pacto de cooperación para acabar con el actual alcalde. El viernes hemos promovido una manifestación para pedir su inmediata dimisión. Hombre, me interesa eso. Es Rodolfo, Rodolfo, el de la risa, el de la risa macabra, Churches, ¿te acuerdas? ¡Hostia, ese! Ese sí. es el del que quiere hacer la manifestación. Sí. ¿Sí? Estoy total que estás haciendo, de acuerdo, por cierto. Contigo, Buscándolo. Rodolfo. Tienes mi apoyo. Ay no, que no se mandan así los mensajes, soy Mensaje privado. A ver. R, R de Rodolfo, R de Rodolfo Rodolfo Valentino, aquí Venga, ya está, le envío un mensaje de que estoy totalmente de acuerdo con su con su promovición. Derecha, va. Venga, vamos. Nos vamos al aeropuerto que tenemos coches que probar, chicos. Ay, se pueden probar, ¿no? Claro, vale. es que vamos a probarlos. Vale. Saludos, Brian, gracias por su. Dime, dime. ¿Cómo se llama la mafia? ¿La nuestra? Sí. Se llama los mapaches ladrones. ¡Uf! ¡Hostia! ¿Qué es esto, bro? ¿Cuál? ¡Ha puesto un casino aquí, churches! ¡No jodas! ¿Dónde? ¿Pero se puede gastar? Creo que sí. Bueno, luego lo miramos, luego lo miramos. No vamos a hacer spoilers, luego lo miramos. Saludito, Jimmy, gracias por la supermano. Aquí, entonces, tuche. ¿Hay bienes comunes? No, no. ¿Qué bienes comunes? Como en Arcadia y un, un armario con dinero. Hombre, no, no creo. Uy, Uf, uy. Igual se es puede esto, robar, eh, Igual se puede robar. Saludito, Nahuel, gracias por la supermano. ¡Hostia! ¿El aso qué está haciendo, Guillo? Estamos oh. esperándolo a ellos, que ellos están atrás del todo en, el, en la ciudad. Estoy en comisaría, ya estoy llegando, ¿eh? Ah. Creo que son estos, ¿no? Sí. ¡Vámonos! Sí. Ah, bueno. Pero has pasado a un metro sí. el palo de ese. 300 por hora que vamos, tú. A 300 por hora que vamos con este coche, ¿eh? No veas lo que corre esta mierda, eh, tío. Un salito, Luis, gracias por la sub. ¿El, el formondeo es... El formondeo es de 300 km por hora, tú, eh. Hemos llegado. Veo con las luces que te matas, eh. Ya lo sé, lo sé, lo sé. Y si por eso voy to' lento, ¿sabes? Porque capaz que me como una luz de estas, tío. Que es como comerse un tanque, ¿sabes? Mira, 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 mira. Uy, antes Dios. lo digo, antes lo digo. No te la coma de tú, la SU. No, 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 no. Voy a mirar, ¿dónde, ahí, está? Ahí. ¿Dónde está el de los coches, tío? En el aeropuerto aquí no está, no lo veo. ¡Ahí está, ahí está! Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Dónde? Aquí a la izquierda, aquí. En uno de estos hangares. Míralo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ojo, el... ojo, el... Ojo, el... ojo! Mira los coches que se le… ¡Ay, falta uno! Falta el Urus, tío, falta el Urus. ¡Hostia, Pero... mira qué guay ¡Ay! ¿Pero quién es hola, este? ¡Ola, no, chaval! Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, señor qué puedo ayudar? Bueno, veníamos a ver los coches Vamos. que habíamos que habíamos quedado para, para ver para que íbamos ah, a seleccionar los sí. coches. Sí, ustedes. Mi jefe me dijo que iban a venir hoy unas personas a probar unos coches. Sí, eh, justamente pero, era esto. Pero, es, pero falta le... el Lamborghini ahora Urus, eres falta. en el pop life también. XD. El Lamborghini Urus. No te preocupes, que ahora lo traigo. Ah, perfecto, perfecto. Es que me han pasado... hoy, hoy han dicho que estos podéis ir a verlos si queréis por dentro. Y Venga, a vamos a probarlos, va. Ahora mismo traigo. Yo creo vale, que gracias. Falta. Buenas. Hola, Mayichi. Sí, Hola, Mayichi. Saludito, Brian. Estamos probando los coches para comprar estrellas. un coche. Un coche de mafia queremos comprar. Uy, perdón. Vale, chicos. Eh… Churches. Dime. Este es el que probamos ayer, que este va uh. del carajo este va muy muy bien uh, es el más feo el de todos camuflaje eh. es el más feo de todos pero va de carajo solo he tocado por para sub después vale. tenemos el lamborghini huracán este creo este cuál es este... este no me gusta mucho eh tiene mira mira está como muy subido no el... sí no sé por qué no está tan... no sé por qué está tan subido tío a ver no <laughs> es todo tan... terreno tío el coche no es así pero no no sé por qué está tan subido tío es sí. verdad, está bastante alto atrás. Ah, no. mira el la Lamborghini no, Urus, el no, la Lamborghini tú Urus. Dios, vale, sí, tenemos. ¿Cómo suena, no? Guau, wow, ¿este cuál es? <laughs> Joder, Durán. <Muy> bien. <laughs> un saludito, bro. Muchísimas gracias, bro. Te mando un besazo. Disfruta del directo ya y ya sabes que soy tu plata, bro. Que no falla. Vale, este de aquí es el Corvette Super. Este no es un Corvette normal, está modificado. Mira el interior. Hombre, aquí hay dinero, ¿eh, Brian. Aquí hay dinero. Muchísimas gracias por las mil estrellaza, bro. A ver si... Ojalá estas mil estrellazas fuesen 100.000 100 euros en el, en el Pop Life. Gracias, muchas gracias, Brian. Un besazo, bro. Pues está súper chulo, ¿eh? Yo, sí, creo que, yo creo que va a ganar o el Urus o el... Vale, vamos a, seleccionar, vamos a seleccionar de, de, de más bonito... ¡Oh, qué guapo el Urus! Es que el Urus es otro level, ¿eh? El Urus es otro level. Mira la tío. tapicería. Mira la tapicería, qué guay. Qué guapo el Urus ¿eh, tío. Tío. Sí, tío. Bueno yo no lo tendría. tendría ¿qué le parece? Yo no tendría la vida. Real, Estamos no ahora mismo seleccionando los colores y todo eso, pero ahora, ahora te decimos. Vale a ver. Y después está la Hammer, sí, la no, Hammer H1, H1 que va muy sí, bien por montaña. No, Tenemos sí, que sí. mirar un coche que también va bien por montaña, eh, ojo. Entonces. El, el Urus, ¿no? Vamos a probar el Urus. Yo creo que va bien por montaña también, sí que es verdad. Es ¿eh? grande, no sé. Vale, vale vamos a mirar, bien. vamos a mirar qué velocidad tiene. Que cada uno pille uno de los coches, ¿vale? A ver por dentro. Vale. Uy, no. Dile al tío este Toma que vamos pichín. a probarlos aquí en la pista, ¿vale? La, la aceleración. Vale, vale. Yo voy a pillarme Vamos a probar la aceleración de cada coche. Uf. Todos todos voy al voy principio voy de voy la claro. pista. Uh, esto, ojo, ¿Cómo…? ojo. Ojo cómo corre esto, esto ¿eh? Escúchame, Nexus, ¿me escuchas? Sí. Yo creo que ya sé cuál es el que más aceleración tiene. tú! Uh, tú, ¿cómo suena esto, no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo, que, yo creo que va a ganar el lunes. ¡A la verga! Mire, 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 vale. mire. Tiene la cámara trasera así. ¡Uh, a la verga, chaval! ¿Cómo suena? Eh, a ver, ¿hacemos una carrera de. para adelante? Sí, tú, full para adelante. esto aquí. Vamos a ver eh, cuál tiene más aceleración, ¿vale? ¿Habéis pillado todos? ¿Falta alguno allí o qué? Eh, yo estoy, estoy yendo bueno, otro. Porque es que el huracán pilla 53 máximo. No, pero es eh, porque estás en la hierba, cabrón. Estás en la hierba. No, no, si estoy, estoy yendo por el cemento y también. Madre mía, eh. Ah, porque esto creo que está considerado, suena, eh? esto está considerado como hierba, me parece, esto, eh. Sí. Claro, está, esto está considerado como. Vale. Esta pista, vale, se supone que está considerada como hierba, vale. Vamos a ver cuál de estos acelera más en hierba y luego lo miramos en la ¿Vale? en carretera de verdad, luego, vale. Venga, ¿están listos, chavales? Vale. vale. Sí. Venga. Tres, Dilo, dos, uno, ya. A ver. ¡Adiós, precaus! Tú, 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 nos tanto, tanto, tanto. ¡Ojo al Urus, ah. ojo al Urus, ojo al Urus! ¡Tú! ¡Tú, esto está más defectuoso! ¡Uh, oh, mira, 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 mira! mira, mira. ¡Uoooh, oh, chaval! ¡Qué dices! A la a ver, verga, el Urus, tío. Nada, soy el más desgraciado de todos en todos los sentidos. A la verga, el Urus, cómo no tira, bro. No, 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 Ahora no, no, llego, chaval. Si Ahora re re llego. En hierba, eh. Saludito, Alan. Na, eso en hierba no va, eh. Sí, no, sí, sí. pero es normal, pero, es pero normal. Son, había... coches, son coches súper deportivos, no van en la hierba, obviamente. ¿Te habéis dado hammer... cuenta de cómo ha acelerado? los mismos? ¿Pero te has dado cuenta de que el Ferrari ese de ahí, cuatro, cuál es ese? ¿El 488 es este? A ver, voy a probar otro. Espérate, espérate, ¿El déjame 8, no. Sí, ¿este? oh, Muy bien, sí. El 458. El 458, ¿A ver, el ¿este? ¿Dónde va ha tota... la hammer? Un segundito, chulches. El, el, el 458 ha dado totalmente la talla, ¿eh? En hierba, claro, claro, eh. Porque esto es hierba, tío. Claro, esto se supone que sí. es hierba, ¿vale? Es, estamos para jugando en hierba, hierba ahora. Sí, exclusivo. para no, la el, el segundo. Vale, sí, entonces sí. en eso. De echa descartado, eh. Echa descartado. Vale, vamos a, pro, vamos a probar en, en carretera, va. Vamos a ir todos a agua. Hostia, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo suena el de Churches que tenía? Sí, sí, el Corvette suena El Corvette, Super el Corvette suena mucho, sí, sí, sí. Suena, ah, pero este es en, en hierba F, eh. Claro, el corbete en hierba, suerte. Claro, piensa que también tenemos que huir por campo, ¿sabes? Claro. Entonces, tenemos que pillar un coche que sea un poco más anfibio, ¿sabes? Vale, vamos a probar. Eh, duelo de Lamborghinis. Lamborghini Huracán contra Lamborghini Urus. ¿Vale? Uh. Full recto, ¿vale? En la vida de ¿Vale? gana. Hombre, el huracán. El huracán. Gana. El huracán, 100%. Hostia, estamos... Pero, Hombre, está, claro, no, pero... Bro, es que no, no me lo voy a pillar, básicamente porque me parece precioso, ¿eh? Pero... Mirad que está súper levantado, tío. ¿Pero qué cojones, sí, tío? Si sí, 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 quepo sí, yo por ahí carácter. debajo, cabrón. ¿Quepo yo por…? ¡Mira, mira! ¡Que sí que quepo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Me estáis viendo que he pasado de un lado a otro del sí, coche? ¡Mira! Sí, sí. ¡Ah! <ríe> <mío>. <ríe> ¡No me jodas, <laughs> ver, hermano, ver, tío! Y pasas por debajo, tío, como si fuera ahí… Venga, Lamborghini sabes? Huracán contra duro de Lamborghini. En tres, Venga, va. dos, uno… Let's go. Y yo por la hierba, va, venga, cógeme. Nah, el Lamborghini Huracán aquí gana. Tú, Incluso tú pero al? que yo misma, voy más rápido yo por la hierba. Ah, no, ya no. <laughs> Hostia, cómo corre eso, ¿no? Nah, nah, pero. Es que el, no sabe conducir mucho el. el te, no le has dado a Shift, ¿verdad? A Zeus. No. ¿A vale. ¿Ah, qué es el Shift? Para correr más con no, el llega. coche. Claro. No, yo ah, no tengo esa habilidad. Claro, tienes que, darle, tienes que darle a Shift para correr más. Ah, oye pero eso con no una habilidad. habilidad o algo. Oye, va del carajo, ¿Este, este Urus, tío. Sí, tío. Va vale del carajo este Urus, tío. No es habilidad ni nada, ¿eh? Simplemente si le dais más, corre más, básicamente. Exacto. Ah, no sabía yo eso. eh. Sí, poco, tenéis que darle a shift ¿no? para que corra más, ¿vale? Es importante. Vale, vale. Vale, voy pues, a, pro eh, voy a la... probarlo. A ver... Un momento, voy a probar esto así. La hammer sí. ni tan mal, ¿eh? Tarda sí, sí. un poquito en acelerar. A ver, realmente tampoco necesitamos que acelere muy rápido porque como tenemos lo del nitro... A ver, voy a probar cómo va en curvas esto. Right. ¿Te ha probado yo la hammer? No, ¡Oh, qué poco corre este, tío! Va, a 200 se estanca mucho. A 200, eh. Llega a 300. Sí, llega a 300 este, sí. La Urus llega a 300. Probad la velocidad. ¿Cuánto corre cada uno con el ship? La, la, vale. El Urus llega a 300, ¿eh? El Urus. Vale, la Hammer se cala en 208. ¿208 la, la Hammer? La sí, con rápido. el shift, ¿eh? Vale, que alguien apunte la, los datos. Porque si no, nos vamos a quedar ahí. Sí, seguro que alguien la apunta. No Uf. y por el carril derecho, por favor Sí, hostia Zeus, tío, tienes un lag, chaval el Zeus tiene un lag, tío, que da miedo, eh, eh te lo juro ¿Me escuchas? Sí 302 Vale, pero ¿quién está apuntando los datos? Los eh. pues apunto yo que conduzco como una mierda Sí, no, mejor, sí, pues mejor, si mejor. apuntalos tú, tú, Zeus mejor Te acabo de hacer nunca A ver deja, sí, déjame es ese, eh Luego. Vale, chicos, bueno, eh, estoy entrando este grupo, por bro. fin, ¿eh? Vale, ¿Dónde vale. estáis? Ah, en el aeropuerto. aeropuerto. Ah, ¿sí ¿Estáis en el aeropuerto? Voy para allá. Deja, uh -huh. Déjame este, ah. Rupe. A ver, de momento, en duelo de, de, de aceleración, de momento va ganando el, 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 el huracán. Pero el huracán no me lo voy a pillar porque es muy feo. Quita el Urus de aquí. Eh, po vale. pon, el, pon el Corvette, a ver quién acelera más. ¿Este o el Corvette? Vamos a ver cuál acelera más rápido. El Corvette es que yo no sabía lo del shift, tú. A ver cuál acelera más rápido, eh. Venga, ¿Lo tienes? En sube, sube, chute. ¿A dónde? Ah, vale, yo. El coche, el coche. Sí, sí dale, dale, dale. Me va, eh. Dí tú. En tres, dos, uno, ya. ¿Cómo suena, loco? Corre el Corvette, tío. Ojo, ojo, ojo. Acelera bien, refachero, eh, el corbettito. Sí, Uy, pero te pillo, te pillo, eh. No, no, te pillo, te pillo, eh. En tercera o así te pillo, gato. eh. En tercero o así sí, ¿no? te pillo, eh? ¿eh, Churches? Sí, sí, no, no, Al... te pillo, te pillo. Vale, vale. No te he querido, no te he querido pasar, porque si no nos chocábamos… Pero sí te pillo, ¿eh? Pero este es lo que tiene es mucho rugido, ¿eh? Mucho rugido. ¿Cuánto, ¿Quién gana de los dos, el Corvette? A ¿Quién gana? Uh. Eh, de momento, el Corvette va ganando de aceleración. ¿Pero tú te has montado en este, en eso? Sí… Ah, eh, no, no, lo, no, me monto, me monto. Móntate, por favor, y, y quítate los tapones. <laughs> vale, voy. Estoy probando el Ferrari este. Nexu, prueba el que yo tengo. Este como que a 200 se para mucho, ¿eh? A 200 como que no tira. ¿Usted cómo gira? ¿Cómo gira este coche, bro? Bro, gira muy... Gira, va muy bien este, el Ferrari este. Sí, Ojo. Oh, lo único creo que frena un poquito de lado. Sí, lo he notado al final. Vale, a ver, a ver el... Sí. Vale, en aceleración va ganando el Corvette. Vamos a probarlo ahora con este con este de aquí, con este Ferrari, ¿vale? Venga, va. Espérate, 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 espérate. Cuidado, espérate, no te muevas. no te muevas. O sea, este que tener echa. en cuenta los precios, eh. Sí, este, a ver. Sí. Uy, la vista este... muy cercana, ¿no? La del Corvette. A ver cómo suena esto, apagadme todos los coches, sí, por favor. Se para. ve muy grande, tío. ¿Me, apagadlo, podéis ap apagadlo. ¿Me podéis apagar los coches? Ahí está. Ahí. ahí. Mira, escucha eso, chaval. A ver. ¡Host… ¡Dios! ¡¿Pero qué cojones es esto, bro?! Parece un panal de abejas tú, tío. Qué cojones, tío. Es brutal, eh. Vale, aceleración. ¿Estás listo, el del Ferrari? Sí. Venga. En ¿Qué? tres, dos… No, no espérate, espérate. No se te ve aquí. Es estás en otro sitio? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, no se te ve aquí. ¿Tú estás allá delante? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Si estoy aquí, se, bro. No, 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 no se, 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 se te muera, ve, se se ve bugueado allí. Sí… ¿Ahora? Va, no. va a tener que bajarte el coche o algo. Que me he bajado del mare. coche ya y me he vuelto a subir. Estás como, está eh. como lagueado. Sí, oh, bro. jodas. Estoy aquí. No, 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 no. Ah, mierda. No ¿Qué pasa? ¿Se ha caído el server? Uy. Sí, está, está en cadena amarilla, eh. No jodas. Se... No jodas. Ahora que estamos probando los coches, tío. Ahora no, mucho, por Dios. Ah, ya se ha quitado. Vale, ¿me veis bien ahora? Ahora, 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 ahora. ahora. Yo te sigo viendo. Yo te sigo viendo en el mismo sitio, eh. Sí. No, yo no, eh. Yo te veo ya ah, en el sitio. Ah, visto, no, ya pero... ha vuelto. Sí, sí, está dentro. Ahora, eh, está ahora sí, ahora sí. Joder, no me jodas. Qué susto me habéis dado. Salte, no, vale, salte. Vale. Juan Petro ¿Sí? ha muerto. Me pone ahí abajo. A mí me también. Tú, siento que nos vamos a matar, pero dale. Ya, ya, siento que nos vamos a matar igual. Vale, eh, bájate del coche, Laxus, un momento. ¿Te has bajado? Sí. No. No. Uy, no, sí, está sí. lagueado esto, eh. ¿Tú por qué tienes el coche cerrado, Laxus? Hostia, está súper tintado Bien. estos cristales, ¿eh? Tío, ¿te das cuenta que no se ve el interior del coche? Oye, eso ni tan mal, ¿eh? Para que no te reconozca la policía dentro del coche. El Ferrari, ¿no? Sí. El Ferrari, ese sí, tío. Eh, bueno, el Corvette también bastante, el Corvette, ¿eh? Ya, pero eso te ve. Eh, el que más es este. El sí. Ferrari. Eh, y el que más se ve es el Urus este, que tiene los cristales que parecen, vamos, agua cristalina sí. de, de, la, de, de la fuente de la montaña, ¿sabes? Pero la Hammer esta, no me jodas. Mira que las Hammers. Todas literalmente me parecen una pedazo de mierda increíble. Menos, sí, no. menos la H1. La Hammer H1 es la hostia. Todas las demás son una pedazo de mierda porque, uno, no vale Esto es la vida real, ¿eh? No ah, vale En la vida real, ¿no? O en sea, claro. la vida real, ¿eh? La, la Hammer H1 me parece guapísima en la vida real, pero en la, eh, en la vida real, en la, en la Hammer H2 y la Hammer H3 me parecen una soberana mierda tan grande porque ni sirven ni para montaña ni para ciudad. O sea, no sirven para ninguna de las dos cosas, ¿sabes? O sea, es más absurda. Una... Bueno, por eso ha quebrado la, la empresa de Hammers. Esta empresa, no sé si lo sabéis, pero quebró. Quebró hace ya bastantes años. Ahora le han vuelto a reanimar, pero y ahora le quieren hacer Hammers eléctricos. Pero bueno, igualmente. Esta es la H1, mira. Guapísimo. La militar, o Se arruinó porque nadie la compraba o porque. No, se arruinó porque. Mucho. Claro, porque no compraban. Al final, no compraba la gente. Ah, porque, claro. claro, si tienes coches mucho más fiables y muchos más destacables que un Hammer H2 o un Hammer H3, que son una soberana mierda, porque ni valen ni para ciudad ni para montaña, <laughs> ¿para qué quieres un Yo. coche? Ese coche, entonces, si no vale para ninguna de las dos cosas, ¿sabes? Y eran caros, ¿no? Y eran. Bueno, no, no son muy caros. Ahora te puedes comprarte un Hammer de estos por 16.000 o así, ¿eh? Claro, pero de segunda mano, ¿no? Claro, hombre, ya no los hacen de primera mano, ya. Churse. O tercera, claro, ya, claro. O tercera o cuarta, vete tú a saber, ¿sabes, tío? O sea, literal. A ver, ¿cómo hacemos esto? Voy a probar el, el Corvette mientras tanto, ¿vale? Y es que no me puedo montar ningún coche, tío. Ya, ya, ya. Es que me, me, me han dicho que están atacando el server. Ya, tranqui, tranqui, tranqui. Yo estoy probando mi Corvette aquí, que esto lo puedo hacer yo. El Zeus, ah, aquí, vale. el Zeus aquí que se ha matado, míralo. A mí, sinceramente, el que más me gusta es el Lamborghini Urus. A mí también. Y en la vida también, real también me gustaría. Y también. Hombre, a mí también. Te va muy bien este, eh, tío. Claro, es que eh, tenemos también que, que pensar en varias cosas. Tenemos que pensar en, en varias cosas también, eh. Importante, una, primera de todas, bueno, este coche va muy bien por pista, pero. y gira muy bien también. Pero claro, eh, por, por montaña. Pues es una mierda. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que tiene dos asientos. El Lus, por ejemplo, tiene cuatro. Y encima tiene el maletero mucho más grande ¿Cuánto tiene de maletero el Lamborghini Urus? A ver Espera, te lo miro ¿Cómo se...? Hostia, ¿Cómo ah. corre esto, eh, tío? Madre mía Nove... no. 910 910, o sea, tiene mil de maletero La mitad de la Ford Raptor Pone 350 barra 910 Sí, sí. 910, tío Es que este corre de la verga, eh Uy Ah, ese se ha caído Sí, Gracias. ya, ya, lo estoy viendo, ya Mientras tanto, yo estoy probando el Corvette. Mientras tanto, eh, aquí a mi bola. O sea, literal. Igual no con, cae con, Cuando reaparece, reaparece más muerto, Nexus. Da igual. Escucha, tengo una idea. ¡Guau! Wow, va no. muy bien, tío. 300, eh, Esto. ¡Oh! ¿Cómo gira, bro? Esto es el Corvette, ¿no? Gira super clean, ¿eh? Esto es Corvette, sí. ¡Hola, hola, hola! Pero si es que es una bala este coche, bro. 340, tío. 824, o así he llegado, eh. He tenido, que, he tenido que tirar de nitro para frenar porque se me estaba yendo ya de las manos esto, eh. Pero. Uh? ¿Qué es lo peor de todo, Nexo? ¿Qué? Que yo guarde toda mi cosa dentro de los coches. Oh. en cosas que ni siquiera son tuyos. Claro, por si, por si moría yo. Oh, no Wow. Ti, no, pero es te... que realmente la aceleración tampoco la tenemos que mirar tanto. Y te diré el porqué, ¿eh? Primero de todo que tenemos que seleccionar cuánto vale cada coche. Creo que el Urus valía 450.000, puede ser, ¿no? Eh, este creo que vale también lo mismo, 450. El Corvette corre mucho más Después que el Urus. De lo que dijiste, ya acelera de más que el Lurus, pero también. está tirando el sí, a... Daniel Rept está tirando. Nah, no, a ver, es un coche muy bonito. Y, y si a alguien le mola el, el rollo que tiene el Hammer, pues ya está, del tirón, tío. Igual que yo tengo ¿Ah? la. Igual aquí yo tengo la, la Raptor que no sirve para nada para ciudad, pero a mí me mola llevarla. Eh, el, el Hammer tampoco sirve para la ciudad, pero bueno, bro. o sea, es cuestión de gustos ya también. Pero por ejemplo, la Raptor sí que sirve para, para la montaña, es la diferencia. Pero bueno, ya te digo, es mi. Es mi es totalmente mi, mi. perspectiva, eh. A mí los. Me, incluso me parecen. Me parecen como gordos, como feos, ¿sabes? Los, los hammers. Pero bueno, a cada uno que. Si alguien tiene el gusto de que le encantan los hammers, oye, adelante, tío, por supuesto. Es el gusto de cada persona, tío. Y al final yo estoy aquí dando mi opinión, ¿sabes? No es la opinión para nada de nadie. Cuando salieron los hammers, ¿cuánto costaron? No, idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero, pero la. No. El. El Hammer este. El Hammer, el menos el H1, todo, y es que lo, está dicho por expertos, no es que me esté inventando yo nada, ¿eh? Dicho por expertos que son un, una montaña de metal que no vale para nada, tío. De hecho, tiene un, un motor, creo que era diésel, que en, no sé cuántos caballos tenían, súper pocos caballos, tío. Ojo, y pesa casi tres toneladas ese coche, ¿sabes? Es que es absurdo, tío. Es absurdo. Primero que no corre una mierda el coche ese primero. Estamos mirando todavía cuál coger, ¿eh? El Urus me convence bastante, pero... Por la practicidad, más que nada, porque tiene cuatro plazas, mucho maletero, corre bastante, tiene bastante buena aceleración. No es el tanque de gasolina que tiene, pero bueno. Cierto, Ravel. ¿Cómo estás, Totalmente cierto, Ravel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, nano Estamos escogiendo coches del Pobley, pero bueno, ya sabéis que siempre nos tiran un poquito de servidor al principio, porque así son, así son. Pero bueno, bro, yo qué sé. Así es la vida. Así es la vida, hermanos. A veces se gana, a otras se aprende. Hoy estamos aprendiendo a que la gente es muy tonta. <laughs> Pero es que no os preocupéis que ya lo sabíamos de antes, ¿no? así que no hay problema, bro. Nos esperamos un poquito y vamos pensando cuál, que, cuál queremos pillar, ¿vale? De coche mejor. Vale, chicos. Vamos a apuntar. El... ¿Qué tenemos de momento? ¿Cuál es el que más, más os ha gustado? ¿Cuál es el que más te ha gustado? De momento? A mí el Urus, sin duda, tío. El Urus es el que más te, te ha gustado, vale. Sí, eh, sí. Laxus, ¿cuál, ¿cuál te está gustando más a ti? Es que no me ha probado uno solo, ¿cómo saberlo? ¿No has probado ninguno? Sí, el Ferrari me gusta. ¿Cuál? Ferrari? El, 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 robamos el, ayer. Sí, ah, el de ayer. Ah, el de ayer, vale, vale. 310, corre el cabrón. Muy bueno. Pero eh, es que tampoco importa tanto la velocidad punta, porque al final nunca vamos a llegar a tanta velocidad, normalmente. Bueno, la conducción, sobre todo, lo manejo bien. No lo más importante, más que la velocidad punta, es la conducción. El Urus Eso. llegaba a 210, 220, me parece así. Pero claro, tenemos que contar que tiene cuatro plazas y tiene un maletero mucho más grande también, ¿sabes? Eh, no, después, no, 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 no. Eh, Ruperto, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? A ver. A mí el Corvette y la Ferrari, el que nos dejaron ayer. Es que Eso, el Ferrari no. que nos dejaron ayer va muy bien. De lujo, wow. De, conducción, muy bien, todo de conducción creo que es el mejor de conducción. Pero de, de, de lejos, ¿eh? De conducción creo que es el mejor. Hombre, otra cosa, Nexus, que también tenemos que tener en cuenta es que comprar un coche que no siempre tengas que conducir tú. Ahora, este coche en Ferrari me lo puede dejar a mí, y no me voy a chocar porque va de lujo. Bueno, eso de que no te vas a chocar. <laughs> que, si explota es mucho dinero que explota. Claro, es que el tema es que el Ferrari ese cuesta muy caro. Y si explota, claro. A ver, el, el Urus cuesta 450.000. O sea, lo podemos comprar porque tenemos 700.000. Pero no sé. ¿Y eh, tú, Cope, cuál te mola más? ¿Copérnico? Está moteado. Ah, ¿Ha dicho el Urus? Él, él dijo el Urus y que lo no, voy a, a valorar bien. Como se dijo. Ha dicho el Urus sin duda, sí. Ya está el el el, ¿eh? Vale, vamos entrando. Yo creo que el Urus es como la media de todo un poco. no Es como que va bien por montaña. Eh, va bien por. Va bien por el. ¿Cómo se llama? Espera, vamos a cambiar esto así. Por carretera. Por ciudad. Va bien por... por montaña, va bien por carretera. Tiene buena aceleración, tiene buen maletero. Puedes llevar varias personas dentro, a cuatro personas. Creo que es como la media de todo. Y encima no es un precio súper elevado, pero a la vez tampoco es un precio súper bajo. O sea, hay que pensarlo todo. Yo creo que es, es lo más. Lo más... Entre comillas, neutral. ¿Cómo se quitaba la hierba, chicos? Chicos, a vosotros os control funciona y... bien. Sí, se ha quedado, se el Ya va, ya va. Control y griego. Control y griego. Vale, ya está. Ya va, ya va, ¿eh? Vale, sí, Amigo. sí, estamos ya adentro. Qué suerte, Nexo. Hubo un rollback y toda mi cosa la cargo encima. Guau, <laughs> 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 qué bien, entonces. Venga, va, vamos a seguir probando los coches estos y decidimos cuál pillar, ¿va? Es Creo que vamos a tener a... que sacarlo otra vez, ¿eh? Sí, hombre, a gusta más? A mí, yo estoy entre… El Urus me gusta mucho, pero al frenar se va mucho, ¿eh? Al Urus. Al frenar ¿Sí? se va una locura, al frenar. Sí, sí. Por ejemplo, el Ferrari, al frenar, frena de golpe y, y no, no se va para los lados. ¿Sabes lo típico, que, lo típico que se va para los lados cuando frenas? Pues eso, por ejemplo… Dile que no se hagan tepe, tío, al, al aeropuerto. Sí. Es, eso el Ferrari, por ejemplo, eh, no lo tiene. Y el Urus sí. Cuando frenas muy fuerte se empieza a virar. a se roba muchísimo. Saludito, Jorge, ¿qué tal, brother? ¿Hoy dominarás el mundo? No lo sabemos. Ojalá, Jorge. De momento estamos comprando el coche para dominar el mundo, pero ahí vamos. Pruébalo, Chuche, pruébalo. Dale una oportunidad. ¿Dónde está? Ah, vale, que se han desaparecido. Hay que sacarlo otra vez. La Hammer. No está mal tampoco, ¿eh? La Hammer. Yo la Hammer lo sé porque la había probado antes. Y no está nada mal, corre bastante y tiene buena aceleración y va muy bien por montaña. De hecho, creo que es la que mejor va por montaña. Pero creo que si pillamos una media de todo, creo que el Urus sería la clave, el Urus. Pero no para huidas, solo para huidas cortas. Porque si es huidas rollos de helicópteros y cosas así, el Ferrari sin duda. Porque es pequeñito, es oscurito, tal. Ahí estamos, aquí estamos, vale. ¿Vamos a Sí, a mí me han hecho tope, ahora te lo hacen a ti. Vale, ahora va. A mí también ya. Vamos a probarlos, vamos a probar el... El Urus, me... de, de, de diseño también me mola mucho el Urus, eh. Y además tiene el diseño de los arqueanos el Urus, cosa que también no, le da un... que no, dado... No, sí? ¿Qué? Sí. ¿Tiene? ¿Sí? Uh -huh. Ah, no lo he visto. El, el interior. O sea, tiene ahí el loguito y todo eso. Sí, el interior, el interior. Qué guay. Ah, claro, Déjanos de, el coches. Urus, porfa. El Urus, voy. ¿Quién importa, quién sí. falta pegar? Eh, no, creo que ya estamos. Ya. Ah, Mayichi también. Mayichi Mayichi. Eh, ahí, mira, mira. Pruébalo, pruébalo, vale, churchas. Vale Va vamos a probarlo, vamos lo, a probarlo. Uno nos mata y el otro no. Ok. Uh, uh, ¿Te puede pedir TP? Sí, sí. sí, sí, sí. Dile, dile ah. que saquen. ¡Mira, mira, mira, mira. ¿Dónde estáis? ¿En el aeropuerto? Sí, sí, sí. Uh. Eh, ¿Lo estáis viendo en el interior, churchas? Ah, vale. Sí, el interior, sí, sí. El, el velocímetro. Mira, eh. Que Pero guay. mira que pone el logo de los arqueanos por todos lados. Sí, sí, sí. Y la sí, cámara trasera también, sale una cámara trasera también, ¿sabes? Ah, dónde hay cómo se pone la cámara ¿El trasera? El ayer, el... No lo ves, a la derecha, a va, en el interior. A la derecha, no. donde se enciende el coche. A ver. La pantallita de la se... derecha, del lado Ah, derecha. sí, 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 también está ahí, ¿no? Sí, por eso, por eso. En mate, pero, en ¿qué? mate, ¿no? En mate, en mate. ¿No? Uf, sí. Ah, ve, hay, hay diferentes colores, pero negro, ¿lo queréis? Hombre, si sí, es mafia. Sí, ¿no? full negro, mafia, ¿no? Sí. Voy a probarlo un poquito más. Es que ya verás como en las curvas. Ten cuidado, ahí ¿vale? que te matas no, ¿eh? el chucho, te este aviso. Las luces. Sí, no frena mucho, ¿eh? No, pero cuando frena, ya verás, fíjate, cuando frena en una curva, se va muchísimo. tarda, tío. tarda en frenar, tío. Ya verás, ya verás, ya verás, mira. Mira, ¿eh? Uh, pero como derrapa, ¿eh? Vale, voy a ir por aquí. Estamos probando los coches, ¿eh? De momento estamos probando los coches que nos vamos a quedar. Bueno, yo... 200... A ver. No soy profesional conduciendo, pero el Uru tampoco... Será por carretera, ¿no? Que va mal un poco? No, por carretera va bien. ¿Dónde estás probando, tú, Nexus? ¿En la carretera o en el aeropuerto? En la carretera ahora mismo. Ah, vale, vale, vale. Se va Ya, no frena eso. mucho, eh. No frena mucho. Mira, mira. No, es no, que eres... por eso, los lo frenos no lo el fallo, el fallo el freno, eh. Sí, tío, qué mierda que eso, siempre, eh. Que frena y tarda como un rato, eh. A ver, voy a probarlo un poquito más a tope por aquí, a ver. Este Corvette, qué guapo, en azul, eh sea, gira muy bien, por eso. ¿eh? Gira bastante bien, eso sí, el Urus este, eh. A ver. Me acaban de dejar uno rojo, pero es sí. Además, está pegadísimo al suelo, eh. O sea, no se despega, eh. El Corvette, ya, ya. El Corvette va súper pegado, el Corvette. Uf, es que… Va medio raro de altas velocidades, tío, el Urus. ¿Cuál es el Urus y cuál es el Corvette? El Lamborghini. Eh, ¿A dónde estás? Mira, aquí. Mm, aquí. Bueno, mira? En los coches. Gurus. ¿Cuál es? Este, mira, este, mira. Este, este, ese, este, este cuál es? Es que el fallo es al frenar, tío. El fallo es al frenar, frenas un poquito, solo un poquito. Y ya se te va la mierda, tío, ¿veis? He frenado un poquito y veis se, se me, me ha culeteado un poco ahí, ¿sabes? O sea, está muy guapo, pero no sé, eh. Habría que pensarlo, eh. Ahora haremos una encuesta con todos los subs. ¿vale? O sea, no va mal, pero tampoco te puede dar un susto en alguna persecución. Solo y todos eso, gracias por la super, brother. Te puede dar algún susto, eh, en alguna... Sí, en las curvas es lo que más le falla. De velocidad punta no está mal. Pero veis curvas que son así más cerradas. ¿Ves? Se va... Uy, mira, ¿por qué he tirado un hito si no estaba muerto ya, eh? ¿Por qué he tirado un hito si no estaba muerto ahí, ¿ves? Por ejemplo, a eso me refiero. Que cuando, cuando se frenas un poco, los frenos como que se clavan y sigue recto el tío, ¿sabes? Mira, mira como culetea, mira cómo culetea. Uf. No frena muy bien, eh. 11 es un poco No frena muy bien el Urus, eh, tío, en serio, eh, es que no frenan, no frena nada bien, eh, tío ah. En eso el, el Ferrari va perfecto, pero la, el problema es que es Plaza. Ya y es más caro también. Claro, <laughs> no, ah más, bueno. Y es más caro, sí sí. Voy a probar. El, es que el que el que no estoy del todo convencido, ¿dónde está el otro Ferrari? Aquí lo tengo. Yo tengo uno. Tráemelo porfa. ¿Dónde estás? En, el, en donde el hangar. Diga, lo mejor es, aquí en Rico, que está haciendo uno... o, es que el Corvette este me mola muchísimo, eh, tío. Pues suena pero, un montón, eh, eh, ¿has probado el Corvette, bro? No, pues no sí, sí, la pues la estoy vez. hablando, estoy hablando del Corvette ahora, <laughs> niño. Ah, vale, vale. No, pero ya, el... Este es el Ferrari, ¿eh? Pero súper bien el Corvette. Espera, este, ¿no? Este. Sí, es que este corre, este va muy bien este tío. Va muy bien, va muy bien, va muy bien. Este nos lo dejan ¿A ver ayer el otro? Este. ¿Puedo probar el otro? Puedes probar todo, dicho, mira aquí, aquí dentro. El bueno, el no me gusta mucho, ¿eh? Ya, pero, pero no, bueno. no no va muy bien tampoco, ¿eh? Ya. Eso son vale. malísimos, chuche, es todo. ¿Cuál es el Ferrari? Yo diría que el Corvette es ver, el mejor. Este es un Corvette, esto es un policia, eh. Sí. Mm. Pero rápido y se maneja bien y creo que la mayoría del chat este, mire, mire, está mire, mire. de acuerdo, saludos. Uah, cómo gira esto, bro, tío. Buah, chaval, perfecta conducción. es? Tío? demasiado bueno es Nexus, demasiado bueno, Te este eh. va muy mejor. bien, tío. El corbete, ¿no? No, el, el, el Ferrari, tío, va muy bien por, por carretera, tío. Ah, ese es el que acabo de probar yo, sí, sí. Y Hostia. llega a 300. Cuidado, 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 sí. que ahí se me ha ido, eh. Este Lamborghini dice que es una mierda. El veneno. Nah, pero Oye, no, pero ese, ese, no, ese, no, ese no, ese no es. la amor, me manda El Lambo y el Corbete. ¿no? Luego te lo he enseñado, Juan Miguel. Ah, pues el Corvette que tú tienes Magici, es malísimo también. El que yo tengo ahora. Sí. El Corvette. no Ay, bueno, el Corvette. Sí, no, no, es otro Corvette, no es el mismo Ah, vale, es otro, vale, vale. Es como el Corvette Maichi. clásico. Y este llega a 250 en hierba. Pero ese Corvette Mainti que es muy bueno, el azul. Ojo, ¿eh? Ojo, ah, tampoco full, va ah, tan bien este, eh. O sea, tiene sus fallitos también, ¿eh? ¿Cómo vas tan rápido? ¿Qué es el Ferrari este de El Corvette, bueno, el otro creo que lo he probado ya. Vale. Hay un tío aquí, un tío aquí con pero merci. Una moto? Nada, este va muy bien, tío. Gira muy sí, bien, tío. Gira muy bien. Es, es, es difícil elegir entre el Urug y este para mí. Para Hostia, mí. es que mira cómo hace las curvas. Mira cómo las hace, tío. Escucha, tío sí, una sí, cosa, Nexus. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Y por qué no vendemos los diamantes y nos compramos dos coches? También, podríamos comprar un coche para huidas y un coche más. Yo, yo pillaría dos. El Corvette va muy bien. Pero no llega a ese punto que dice spam, ¿sabes? Pero también es más barato que este. que este. Yo pillaría el Corvette y el Urus, tío, pero. Es que no tenemos ningún coche que vaya full perfecto, ¿sabes? Yo compraría el Corvette y la Hammer. La Hammer, Déjadmela probar la Hammer. ¿Alguien la tiene? A ver el Corvette, a ver. ¿Alguien tiene la Hammer, a ver? ¿Me podéis dejar la Hammer, porfa? La Hammer H1. Es brutal. Voy a probar la Hammer también. Voy a bueno, probar la Hammer y depende de lo que vea. Yo, ahorré, Yo ahorraré para comprarme el Ferrari. Este. Es que este vale 700.000, este, eh. Ya, o sea, este eso. va muy bien, pero es que vale 700k. Que si nos explota algún día, eh, nos vamos a reír, eh. Hostia, hostia, la Hammer nos... llega a 200, pero la aceleración que tiene. Sí. Al principio es, es que mira cómo acelera, bro. Es, el, es que es el que más acelera de todos, ¿eh, la Hammer. Sí. Mira, voy con el Ferrari, o sea. Eh, tiene, tiene un. poder. A la verga, tú. Ya la Mayichi ha partido la. ¿Eres tú la del Corvette Rojo, Mayichi? <laughs> creo sí, que sí. Tiene pinta, sí. <laughs> ha partido ya el coche. Hombre, la Hammer, sí, esta no va. Ahora, que... cuánto, ¿cuánto tiene de máximo la Hammer? Hombre, el Corvette tampoco, 200, 200 como máximo. Sí, creo que sí. ¡208! ¡Hostia, 208 de máximo! Pero Venita en la pista, vas a ver. ¿Eh? la pista, vas a ver, vamos a hacer un arranque. Voy, voy. ¿Mayichi? Hostia, cómo va, tío. Se te dañó el coche. Hombre, el corbet también tira, ¿Sí? ¿eh? Sí. Estoy un poco F, me muy golpeado. Ay, dónde? Pues. Delante, eh, donde las luces. Pues. Ah. Vale, voy para allá. Ah, ah, es que bueno, este... Voy ni donde estaba antes. Sí. Es que esto no pasa de 200, eh, eh Rupe. Tiene que llegar mínimo a 300. Sí, creo. lo sé, lo sé, pero vas a, ver, vas a ver en la aceleración. Sí, la aceleración muy bien, pero no, no es un coche tan grande como para que, ¿sabes? O sea, no sé. La aceleración va bien en ciudad, porque tienes que hacer curvas y todo esto, pero. Vale, estoy aquí. Está a punto de reventarme tú. pero ¿Dónde estás, Rupe? ¿No ¿Está como muy cerca la cámara? De, de Corvette sí, demasiado cerca. ¿Dónde estás, Rupert? Dale. Voy, voy, quédate, quédate, que voy. Chulches, dale dos veces al, al menos del numérico. Pensá en la Hammer por, en si hay que ah. ir por, por césped. Ya. vamos la punta. Sí, ¿Hay que, hay que. ¿Dónde estás? Estás en no donde estás vos. ¿Pero qué, qué coche llevas? El Ferrari. Ah, el, el gris. Sí, el gris. Vale, vale, vale. Ah, se le ha dañado una rueda, tú. Al Corvette. Vale, vamos a probar estos dos, ¿vale? Ahora. A ver cuál lo acelera más rápido. Ponte aquí en el 2, el culo en el 2. Vale. 3, 2, 1, ya. Hostia, ¿cómo pero tiene no ta antes, ¿pero no cómo tanta aceleración la hammer? ¿What the ¿Viste? fuck? ¿Viste? Mira, me pasaste ya. Ahora yo te iba a dejar, pero ¿viste porque lo que acelera? Estos coches no van a ser los que compremos, ¿no? Es porque se entierra. Por eso tiene más aceleración. Hay no, que ver cómo frena. Pero, pero mira, vamos aquí, ven, ven, ven aquí, ven aquí. Vamos a probarlo aquí en, en carretera. A ver, la aceleración aquí, va. ¿Listo? Sí. En 3, 2, 1, ya. A la verga, a la verga, a la verga. Mira, mira, mira. mira. La, la aceleración es brutal, eh. Hostia, cómo acelera claro, la Jalen. Pero ya, sí. yo ya me quedo aquí, ya. Yo ya me quedo aquí a 200, ¿sabes? No pasa de 200. Sí, claro, pero luego… Sí, pero. ¡buah! Hostia, qué buena aceleración tiene, eh, tío. ¿Qué a lo, mejor, que... ¿Cómo va? A sí, lo claro. mejor para huidas no. Para huidas no, no sé. porque como tenemos que ir por autopista y eso, pero claro, también tenemos que ir por la montaña por huidas, eh. Claro. O sea, no está mal. La Hammer qué precio tiene la Hammer? 400, ¿no? Así. Pues ya, y si hacemos Hammer Urus, a ver. Hammer contra Urus, pero es que el Urus corre mucho más, pero no tiene tanta aceleración. Vamos a probar en montaña, va. ¿Quién tiene el Urus de aquí, este de aquí? Yo. Vale, vente, vente, cope. Voy. Vamos a probar Hammer versus Urus. ¿Estás Venga. conmigo, no? ¿Tú churchas? Sí, sí, soy yo. Vamos a probar Hammer versus Urus, vale. En aceleración, esto es montaña. Se supone que esta carrera, esta carretera es montaña, se supone, vale. Vamos a probar. Listo, cope. Eh, sí. 3, 2, 1, ya. A la verga, vamos, ¡Vámonos! <risa> <risa> Dos coches de, de ventaja. Sí, pero escucha, tú. No, bueno, buena mira, aquí ya, aquí ya claro, me. Ahí ya. ya, pero escúchame, nunca vamos a ir a esta velocidad de montaña, eh. Porque tú te crees que la montaña es esto, pero ya, la, montaña, es la montaña es lo que tienes ahí delante, todo lleno de árboles, ¿eh? te lo recuerdo, ¿eh? Ya, 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 sí, sí, sí. O sea, verdad, la, verdad, la montaña verdad. no es una pista recta de, de hierba, ¿eh? O sea, ¿Y cuánto, cuánto la, más le tiene? La montaña es esto, mira, Cope. La montaña es esto. Y créeme que no querrás estar a 200 cuando hay 500 millones de árboles por aquí, ¿eh? Ya, ya, ya. en ya, verdad tienes razón. Claro, aquí cuanta más aceleración tengas, mejor realmente, ¿sabes? La montaña es esto, no es ir a 200, ¿eh? Es que es la cosa también. Estamos pensando ahora en velocidades muy y tal, pero... Lo que no pensamos es que tenemos que esquivar más árboles aquí, chaval. <laughs> no es una carrera recta, ¿sabes? Ninguna. Huir de claro. la policía no es, no es una pista recta. O sea, es una pista de curvas, de muchas movidas y tal. O sea, la que mejor vaya de... La que mejor vaya de este es, la, es la, lo ideal. En curvas y en, y en montaña. Para huir por montaña. Vale, pues vamos a elegir o qué? Me tirar Venga, va. Ponte. ¿Por votación o qué? ¿Viste ¿Viste? Un chebrole ahí, ¿no? Dile que... No, venid todos con los coches aquí, porfa. Y vamos a hacer votación, va. De montaña. Vamos a escoger dos coches. Uno de montaña, ¿vale? Y uno de. Mmm, y uno de pista, ¿vale? Para correr de pista. Ponlo ahí al lado, porfa. por lo menos? Ponlo aquí al lado, qué ah. ¿Tenemos alguno más de montaña de seleccionado? Eh, Mira este, y el buggy ese? ¡Hostia! Hostia, vamos a probar esto. Ah, pero este es de uno, a la verga. Este es de, ah, uno. Es de, es de bueno. uno. Es de uno, es de uno. Pero derrapa bien, eh. Derrapa muy bien. Nah, pero no corre <laughs> nada, tío. No corre nada. esto, No corre muy bien, ¿no? No, no llega a 200. Nah, nah. Nah, nah. ¡Hala, hala, hala! A, ¡A la verga, a ver, tú! Pero dale, qué dale. coño! ¿Qué pasa? No, para de derrapar esto. Este tío. Blanco, el hammer derrapa este? Bien, no, no, no lo pille, me ha dicho. Un segundito. Ah, ok, ok. Diles que te saquen otro, si no. <laughs> Lógicamente, el Hammer que pillemos sería negro. El Hammer que pillemos, ¿eh? no va a ser blanco. Sí, gris, no. Negro no. <laughs> vale, chavales. Vamos a coger coche de montaña. Churches, eh, ¿Cuál. Apagar los motores, porfa. De todos los coches. Que si no se nos lía parda aquí. Agua. Ah, Agua. Chicos, vamos a votar. Eh, venid aquí, venid aquí. Vamos a botar. Coche de montaña. A ver, venid, venid, chicos. Venga. Pon aquí. Eh. Espérate. Espérate, vamos a quitar este. Agua, bro. Va corbet, ¿no? Eh, a ver, Zeus, tío, ¿cuántas veces <laughs> lo tengo que decir? Coche de montaña. Eh, estamos votando de montaña. Ah, vale, vale, vale. ¿Tienes agua? Maldito Zeus, no se entera nunca de nada, tío. Vale, eh, 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 poneros en el, en el lado que os guste eh, el coche. Poneros todos aquí. Chicos, chicos, todos aquí, porfa. Chicos, no os pongáis a dar agua que estamos votando ahora, ¿va? Por Dios. Sí, sí, venir, venir. Venga, va. Eh, tenéis que poneros en el lado que os guste. el… Eh, en el lado que más. Eh, o sea, poneros en el coche. Al lado del coche que más os guste. A la parte de derecha del coche que más os guste, ¿vale? Venga, ya. Vale. A ver, a ver qué sale votado. Aquí, Hammer. Puedo Hammer, hacer Hammer, voto Hammer. neutral, yo, eh. Lo que para para quieras, para para me para he hecho lo que quieras. Yo es que la precio, verdad. Eh, precio. Uh. Eh, precio precio Es verdad, precio de los coches, ¿cuánto es el precio de los coches? Hammer, ¿cuánto vale? Pues un segundo, un segundo que mire el catálogo. Creo que valen lo mismo, eh. Creo que valen lo mismo los dos coches, eh, me parece. Buah, es que estéticamente. El Urus. ¿Cuál, cuál, tiene, más, cuál tiene más cargamento? ¿Cuál tiene más cargamento? Eso, eso, eso hay que verlo. Que, que digan cuánto tiene más cargamento. Vale. Estamos pillando, chicos, coches viene? de montaña ahora, ¿vale? No le pongáis Ferrari porque es que no, el Ferrari no es de montaña. La Hammer, por ejemplo. El Ferrari no es de montaña. ¿Cuánto, capa, cuánto equipamiento? Capacidad de, de carga la de, la de los dos. 325, la 325.000. La Hammer. La Hammer 325, vale, vale. Y el, y el Urus 450, la 325, ¿no? La Y el Urus 450, creo que las tres, o, con... ¿o sea? ¿Más el Urus? No, pero sí, vale más el Urus de, de dinero. Pero ¿cuánto de peso? ¿Cuál puede llevar más peso? Claro, eso es lo que queremos saber. Un segundo que lo estoy mirando. Bah, es que el Urus yo creo que es el más híbrido de todos, tío, ¿eh? creo. Creo que es el más híbrido de todos porque corre mucho, va muy bien por montaña, puede llevar peso, puede llevar cuatro personas. La Hammer tiene una aceleración brutal que por montaña sería la reoste y podría incluso marcar la diferencia contra los coches de policía, eh, pero eh, por pista lógicamente no pasa de 200, cosa que también igual es más seguro a la hora de transportar cosas también. Pero caben 6 en la Homer, ¿no? No, 4 no. ¿Caben 4? A ver, vamos a, probarlo, vamos a probarlo. A ver, mira, 1, 2, 3, 4. Vale, caben 4, ¿no? Claro, 4, bro. Si cambien el 6 me pido la, la Hammer del tirón, si cabe el 6, tío. Vale, cambio, cambio de voto, cambio de voto, yo. Es verdad, ¿y la G63 6x6? Sácame la G63 6x6, porfa. Es verdad, vamos a probar a esa. No, 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 cuál es, esa. ¿Cuál es? Si ¿Cuál es? La, la Mercedes G63, ahora la verás. No sé si es ah, fe... vale. Una que tiene como unas barras eh, metálicas atrás, cromadas. Sí, sí, sí. Hostia, no lo hemos probado, esa es verdad, eh, tío. No lo hemos probado, eh. El Hammer sí que es verdad. ¡Uh! Ah, 3, Pero hecho, a ver, cuántos cuánto vale? caben cuántos caben subiros subiros todos caben cuatro también creo bueno espérate vamos a probar a ver si mira cinco Súbete, subete subiros subiros seis Súbete, Ken <risa> <risa> Ken subete no no ya no puedo ya no me seis no... caben seis personas what the fuck <risa> <risa> cómo va cómo va ahí la capacidad tiene que ser bueno No es muy Peño, pues si puedes llevar a seis flipas eh Hombre, no es muy rápida dice Churchill, perdona, ¿eh? Ah, ah, no. de los Estamos no, yendo por montaña, ¿eh? Ahora. A mí, a mí me da la impresión de que los Hammers van más lento, ¿puede ser? ¿No ¿verdad? No, verdad? No, no creo que sea así. No es va la valendo. impresión. ¿Cuánto valen? Igual porque lo ves muy grande, Mayit igual, ¿eh? Puede ser por eso. Vale, voy a probar, ¿eh? Pero, eh aceleración de este coche. ¡Ay, picarda esta! Sí, sí está muy está chula, chula, ¿eh? Chula. Eh, pero hay un bug, mira, se nos ve la sombra de nosotros sentado abajo. Ya. Yo no tengo sombra. Se puede coger. Hombre, tendríamos que este probar la aceleración, eh. Con la Hammer, pero esta. A ver. No corre tanto como la Hammer, las cosas como son, tío. Pero por montaña llega más, lleva más velocidad a punta. ¿Cuánto? Tendríamos que saber el peso de esto. Vamos a parar por, por aquí, por, por carretera, a ver cómo va. Oh, es que la, es la 6x6 esta va volando, no toca el suelo en verdad, eh. Se queda un poco raro. Sí, va volando, sí. A ver, Menos vamos a ver seis por... personas. Nah, pero es una locura, tío, ¿no? Sí, no va... sí. No corre mucho, eh, tío. No corre nada, eh, por. por... ¿Cuánto, ¿Cuánto corre de correr? velocidad? 200. Llegamos ahora a, a 200 ahora. Ah, sí, corre poco, corre poco. Nah, corre muy poco, bro. Nah. Hombre, gira bastante bien, pero tampoco va muy rápido. Nah, nada, nada, nada. Qué pena, qué pena. Qué lástima, tío, porque tenía buena pinta, eh, pero... Es que no corre nada ni por montaña ni por, ni, ni por carretera, eh. No corre nada ni por ninguna de las dos. <laughs> o sea, literal… Lo bueno, lo bueno es que puede que llevar a seis personas, eh, tío Es lo Exacto. Bueno, ¿no? el único bueno. Uf, se me puso dura, jj Sí, a mí JJ, también, eh, pero… … en la vida real debe serla. ¿Y si nos compramos el buggy? Yo sí, creo que está. para correr de los polis va bien. Copérnico, no creo que sea la mejor idea, el buggy. <laughs> Ah, no, no es una… No es, una es una Brabus, tío. No es una… Es una preparación. Ah, no es, es una preparación de, de… Porque Mercedes tiene una preparadora. Es como Cupra, pero de Mercedes, Brabus. Ah, mira. Ah. Sí. Pues me, estoy me estoy quedando flipado lo que sabes de coches, eh. Sí. Hombre, chaval. Esto, esto, no, estos coches, chaval, montan unos motores que flipas, tú. O sea, son bestias. Esto es como la G63, pero en… en pero Island su vida y 6x6, ¿sabes? Literal. Ah, no. Nexus. ¿Qué? Iron Rovers aquí. Sí, también hay. Bueno, vamos a probar, va. Eh, el Hammer o la otra. ¿Cuánto había dicho de capacidad cada uno? No lo dijo, creo. No, ¿No el eh, no ha el Hammer creo que era. A ver. El Buggy. Yo es que vale? yo es que la, la, el huracán, el Urus me mola mucho, tío, pero y Rubicón, es muy guapos, sí. eh. La Horus la de maletero creo que tiene 350. ¿Solo? ¿Este es uh, creo que sí. No jodas, y la otra cuánto tiene? 900 o así, ¿no? Debe tener... A mí me esta le lo digo. No A ver, realmente, tío... Nos, no... O sea, que tenga un maletero grande Esa... va bien, pero tampoco es... Tiene 800 la Hammer. 800 de maletero la Hammer. Más del doble. Es que precio, velocidad y todo... Uf. Yo voto por eso 100%. Por la Hammer. Tiene buena aceleración, sí. que por árboles puede ir muy bien. Y puede marcar la diferencia a la hora de que nos persiga la policía. Pero la, la Urus esta es más polivalente. Porque va, va muy bien por tierra y va muy bien también por. por. por carretera. De la única manera que podríamos subir con la Hammer es por montaña. Y con esta también podemos subir por carretera también. Lo que pasa es que también sería más complicado porque. Igual es, es un arma de doble filo, porque podríamos estrellarnos porque no va muy bien en las curvas realmente. Claro. Piensa que al final la, de este, el punto de gravedad es mucho más alto y a la hora de hacer las curvas puede. O sea, es mucho peor, lógicamente. Barquea mucho más también, ¿sabes? Pero pensé una cosa: que vamos a comprar uno para, por montaña, que este es el mejor, sí. y otro para ir por carretera. O sea, que. O sea, si compramos este no tendría sentido comprar otro más. Ya! Sí, también es cierto. Vale, vamos a hacer votación de, de subs, va. Vamos a hacer votación de subs. Ahora estamos votando para el coche de montaña y luego votaremos para el coche deportivo, ¿vale? Coche de montaña, HUMER H1 o eh, URUS, o sea, Lamborghini URUS. ¿Quién tú eres? Yo soy Kobe. Lamborghini URUS. Vale, vale. Coche de montaña, va. Os leo, chavales. Lamborghini Urus o Hammer. Ahora, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vale. El Urus es muy bonito, pero también hay que pensar en que no tiene que ser bonito, sino que tiene que ser funcional en este caso, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es más bonito el Urus, si fuese por bonito, pues me quedaría el Urus, aunque el otro es muy bestia también y me parece guapísimo el diseño, porque es como muy militar. Y creo que incluso puede que esté más blindada. ¿Alguien tiene una pipa? Yo, no. Dame la pipa, Alaxus. Voy. Eso en el que te lo vendes te dice el blindaje que tiene cada uno. No, no, pero eso, eso da igual, eso. Que, que ¿Dónde estás? ¿Cuál quieres? Estamos pensando un segundito. ¿Dónde estás? Mientras, eh... En la ¿Sí? entradita vale. de esto. Ah, vale, que, uh, a, que, a que alguien se suba, que alguien se suba. Hostia, pero esta pistola es muy fuerte, ¿eh? Fresco. Kenny, No, no da dame la tuya, dame la tuya, Ken. Ah, vale, déjale. Ken, dame la tuya, porfa. Ahí, suéltala ahí a la pipota. ¿Por qué ¿Por tienes qué? esa pipota? Me la compré ayer. Vamos a probar una cosa, vamos a probar una cosa. Que alguien se no, suba al eh. coche. Que alguien se suba al coche. Segundito, Estoy. vamos a hacer un par de pruebas más, ¿vale? Espero que no le importe. Súbete a la Hammer. Sí. sí ah, vale, problema. está ya. que le saque alguna repetición sí, de No, no te preocupes. Estamos probando una cosita, a ver. Uh -huh. Zeus, ¿llevas algo encima? No, peladísimo. Dime, dime. <laughs> lo quieres matar. Hombre, ¿verdad? ojo, eh. Al, ojo, esto es una cosa que no habíamos tenido en cuenta, ¿vale? Y os lo explico. Fíjate la altura de la hammer y fíjate la altura de la, de la urus, ¿vale? Fíjate en esto. La hammer es mucho más difícil que te den. Porque como está más arriba, tienes menos ángulo de visión. En cambio, la urus es mucho más sencillo que te den, porque está más bajo. Entonces hay más trozo del cuerpo de, de que te den, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, eso es verdad. ¿Y, vale, por ejemplo? y el cristal de la urus es más grande. También o sea, es más grande el cristal de la urus. Voy a probar, a ver si le meto un tiro a Zeus. A ver si lo. Bueno, claro, es que no sé si está blindada por delante. Voy a probar a pegarte en el hombro, ¿vale? No sé si está blindada. Ya coge esta, ¿sabes? Dale, dale. No tengo balas. ¡Joder! ¡Estoy ¡Estaba ah, dando ¡No dispara esta mierda, tío! ¡Está defectuosa, tío! <laughs> Se han fiel! Vale, suficiente, ah. suficiente. Vamos a parar, no, vamos no, a parar no. el tiro, vamos a parar el tiro. Adiós. <laughs> en el hombro, eh, vale. Muy blindada no está. Mira que te da en el hombro, no. eh, tío. Muy blindada blin... no, blindada no está. Va, pero es que aquí te ve, aquí... a ver, súbete aquí, churches. A ver, voy. Que se suba alguien, a ver. ¿A dónde, a cuál? La Urus. Pepecito, la Hummer, y confiamos en su Hostia, capacidad es que mira la Urus, tío. O sea, mira la Hammer, se ve muchísimo, tío, el cuerpo. Fíjate, claro. eh, tío. En la Urus se ve menos, ¿no? Por lo se ve sea, muchísimo eh. el cuerpo, tío, en la Urus, tío. ¿Quieres mira, la pegar la en otro tiro, la Urus? Sí, probamos. No, pr no, aquí en la Urus no. Sí, probamos otro tiro en la Urus, a ver, vamos a probar otro tiro en la Urus. ¿Listo? Listo. Adiós. Te voy a intentar pues, darle tío. el hombro, ¿vale? Va, no, bueno, ¿Eh? igual, muere igual. Muere igual, muere igual. Dime. ¿Me escuchas? Sí. Porque cuando terminemos de seleccionar, mira, mira lo que hay a la derecha. Caballero, la Hammer tiene 800 de peso y el último tiene 450. el va, 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 va. Fuera, bueno, ya está. Sal. No. Saludito, Manuel. Eh, muchísimas gracias por estas mil estrellas bro. Ya sabes que soy tu perra. Eh, muchas gracias por esa pedazo de donación, ¿vale? caballero, y la 6.000. me te dejo hay... para verte. Que lo disfrutes tiene este no, break, hermano. Un besazo, máquina. Muchas gracias, tío. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dice, caballero? Que la 6 por 6 900 tiene 900. Más que la de pesos. Hammer. El, el ¿Más 3, que? 900 de peso. Ah, ya, pero esta es una. Más que la esa. H1. esa no vale para nada, esa. Ah, vale. Niño, mira, mira ya. Votaciones. No, eh, 80% Hammer, 21% Urus, Vale. De montaña nos quedamos. De montaña nos vamos a quedar con la Hammer, ¿vale? De momento. Apártamela, así en negro, en negro, full negro. Apártamela allí. Aquí, eh, la la rango no vale para nada, no corre nada y mira cómo no, no lo tío. No, no sirve, no, no sirve. sirve. No sirve. Ah. No sirve. Mira cómo barquea, tío. Mira cómo barquea. Qué mal, tío. ¿La Ranger es esa? La Ranger es esta, sí. Me hacía ilusión, Pero es que esta barquea mucho. esta es la blindada, ¿eh? ¿sí? Pero también ¿Bueno, te digo que barquea es que mucho. Fecito, no la puedes… hay barquear? No, no se puede, Cristian. Se balancea que se mucho, ¿no? lado, sí. Se balancea ah, mucho aquí, en las curvas, no. fíjate, mira. Sí, mira sí, cómo no, va. Esto no, vas a 150 por la autopista y vuelcas, ¿eh? Te lo digo en broma, ¿eh? Ah, ¿se vuelca? Sí, ya te digo yo que se vuelca, sí, sí. Luego está esta Ahí que es la normal, la de tres puertas. Eh, vale. ¿Ya se <laughs> Has volcado, ¿verdad? He volcado ya, te lo he dicho. ya te lo he dicho, que no sirve para nada ese coche, no sirve para nada. En la vida, tío. Joder, qué mal. Uy, lo he volcado en un... Fíjate, ¿eh? Sí, ya, te no te he he dicho, ya te lo he dicho, si es que barquea demasiado, bro. Barquea mira, demasiado. una, dos y tres. Uy, pues ah, mira, no. No, febril, lo he volcado febril, de milagro. Bro. Vale, va. Eh, chicos, nos vamos a centrar en esto, ¿vale? Que si no nos dispersamos mucho y al final no hacemos nada Vale Eh, ponme aquí los otros coches de... Los de... Los supercoches aquí, porfa Vas pues quitando estos, ¿no? Sí, vas quitando esos eh, dos los supercoches... Eh, más o menos, espérame ¿Qué vale, pone aquí detrás? El Colombia V12 El Colombia V12 se llama Pone aquí detrás, tío Vale, buena. Tenemos ya uno, el de montaña. Ahora vamos a ver el superdeportivo de huidas. Tienes comida y, comida y agua, por favor. Tío, no me lo creo. ¿Cuánto dinero tenemos en eso? Espérate, porque es que esta mierda, tío… Me vuelvo a ir a un FPS, tío. Mira que tengo los gráficos a full… A, a no, nada, no, tío. ¿Otra vez? Sí, tío. Mira que tengo los gráficos a nada, tío. ¿eh? Yo creo que, que es la zona o algo. Hay una zona por aquí que… Joder, macho, me, ca... me da rabia, ¿eh, tío. A mí me que ah, dos veces aquí ya, eh. Bueno, eh. Diles que me esperen un segundo, que ahora entro. Que vayan poniendo los coches sí, claro. y ahora entro, ¿vale? El Ferrari el... y la Corvette, ¿no? ¿En me escuchas? Sí, más sí que. En muestreo ponte 50%. Yo me puse eso y no me ha dado un 1%. Ya, pero es? No, no es por eso el no es por eso. No es por eso el También eso Porque yo, yo tengo el muestreo al 100% y a mí nunca me ha dado un. Es por la gráfica, que yo tengo una gráfica demasiado potente. Sí, eso yo creo que sí. Me voy a poner una más, menos potente Yo qué sé, tío <laughs> Vale, Oye, bro, nos la cambiamos si quieres Mientras, <laughs> mientras entramos eh, Que vayan poniendo los coches Que pongan el Ferrari 4 eh, ¿era? No, ah, no vale, acuerdo. voy, le digo, ¿eh? El Ferrari 4 no, sé si no sé cuál era de Ferrari Sí, eh, sí El 4 ¿no era? Bueno, da igual, el que sea Después, eh, el otro Ferrari, el bueno la, la, No sé si era la berlineta Después el, sí. el, okay. el... El Corvette en negro, así guapo. El corpete en negro mola mucho, ¿eh? Después, ¿qué más coches habían? Eh, había un, un Porsche, ¿había? ¿Y sí, el Porsche? El, el, 900... el 918 Spider, creo que era, algo así. 918 Spider, puede ser. A ver. Eh... Pero ese no creo que ya... no ¿no? Ya había, no. Sí, era el, el 918 Spider, sí, era este, era este. Eh, ¿Este iba bien o no? ¿O no iba muy bien? No, no, no. O no, sea, que... no iba mal, pero hay mejores. Hay mejores, hay mejores ¿no? Vale, 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 vale. Vale, el Corvette para huidas puede ser muy clave, ¿eh? y es un coche que me, personalmente me mola mucho. Además, eh, no es el Corvette normal, es el Corvette de Carreras. O sea, es el super. No es el normal que te venden en la tienda, no es el Z06. Es el de, es el, el de carreras, que está preparado ya con los alerones, todas las, todo el, el body kit montado de, de carreras que va pegado al suelo. Mola mucho ese coche, mucho. Después, gusta. ¿era ese? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál más había? ¿Cuál más teníamos? ¿Mirado? ¿Dos Ferraris? ¿Los dos Ferraris y el Corvette? ¿Y había alguno más o era ya todo lo demás normal? Pero Yo... el huracán, pero el huracán. No, el huracán es que, vale. no... es que está me muy mal es un diseñado. Un saludo desde Costa Rica. Solito, Tato. O sea, diseñado me refiero en el, en el juego, ¿eh? No, no, en el, no en la vida real, me refiero. El juego está como volando, tío, bro. Y me, me da un toque, eso, tío. Me da un toque de la verga. Venga, entrando, chavales. Hostia, 17 policías, me cago en la hostia, tú. Ni un MS, oh, eh. tío. Ni eh. un MS, bro. Ni un MS. Ni un MS, tío. Como, como para golpearse ahora. Te golpeas ahora y sales, vamos. ¿Nexu? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el curve de ese que tenía como placas de metal? Está guapísimo. Si lo acabas azul, de decir, ¿no? cabrón. Sí. Tío, Zeus, ¿por qué no te enteraste nada de lo que digo? ¿En serio, tío? El super... Vale, vale. vale. vale, vale. Mira que lo estoy diciendo, cabrón. Este, es este. este estaba mirando y como antes era negro, pensé que no era este. ¿Es este? Sí, sí, es este, el amarillo. Qué guapo, eh, tío. El super sport. Qué guapo, eh. Mola mucho. Todo esto es fibra de carbono, eh. Todo esto. Fibre. Sí, menos los tornillitos, tío. Qué guapo, ¿eh? A ver, vale, precio: 700k. Este de aquí, ¿vale? 700k. Es una Uf. maldita locura. Mira, si sí era de berlineta este, el F12 berlineta. No está, el F9. ¿El F9 tributo? No, no está, ¿no? Estás hablando un poco en clave, ¿no? El F9 tributo es el que ha sacado ahora, que está guapísimo, tío. Vale, a ver, este, berlineta. Después tenemos este Era el 458 Y este, el Super Sport ¿Vale? Estos tres tenemos, ¿vale? Este vale 700k Es una locura, no voy a pagar 700k Por muy bien ese que vaya el mejor. Ese es mejor, sí, ese es mejor Pero es, de, es vale. una locura, es una locura. Te digo, Este vehículo de aquí precios precio 700, ¿vale? Se, se, ok ¿Hm? Listo, 700, ¿este cuánto? Este vehículo de aquí Este, este, este precio, te digo ahora Creo que era 350, puede ser este 385 estera. Bueno, wow, pues está barato este, eh. Mm. Chicos, ¿alguien me puede curar? ¿Dónde estás? Sí. Estoy, es que voy cojeando. ¿Dónde estás? Allí, allí, ah, sí. dile, la la dile, dile al admin, dile al admin, dile al que te cure. Oh, vale, sí. Eso está sí. probando coches, no maichi Sí, por favor. <laughs> sí. Perfecto. <¿Ahora? ríe> ya sabemos a quién no dejarle el coche. Eh... Oye, que yo conozco muy bien. Sí, sí, ya lo he visto. Has llegado hasta el final de la pista sí, de y ya te lo has pegado. El clásico Porque verde no sabía que, que las notas del suelo me hacían daño. Ah, ya estoy curada. No, de montaña, está el clásico verde a que, que usabas que... los antiguos Poplets con el que a... De montaña. No, pero ese era en otro servidor, bro. Ese era otro servidor, bro. No era este. ¿eh? ¿Cuánto vale este al final, brother? Sobre 800.000. No, no, este no, no vale pues 800.000. Este vale 3,80 y algo, creo que valía. Eh, en tienda normal 800, en ah, tienda donadores, donadores no, ¿cuánto te cuesta, vale? donadores cuesta como 385. Sí, 800.000, esto es una locura, bro, tío. Mm, te metido... ah, imposible. Y el otro ah, 700, este 30, mejor, ¿no? yo, el menos. ¿Está el 488 pista? Pregúntale. ¿Tenéis el 488 pista? Uh -huh. 58, ¿no? ¿Tenéis el 488 pista? A ver si lo si para probarlo. ¿Cuál te gusta a ti, Mari? El pista. Sí. ¿Cómo que has dicho? Que si tenéis el 488 mm -hmm. pista. Para probarlo. A ver. 488. Ya, gracias, Ruperto. <laughs> sí, no, pero viste que es medio. <laughs> que es medio. Vale, va. Este corre muchísimo. Y vale muy baratito. ¿Cuánto vale el Corvette? ¿4.50 podría ser? ¿O algo así? ¿El Corvette este? ¿Cuánto valía? ¿Quién sabe cuánto valía el Corvette? ¿Hay algún McLaren? Sí, pero los McLaren no... No son muy buenos Oye, en este ¿Cuánto juego. vale este amarillito? Este, este, este amarillo. Sí, este, este, este amarillo. Este. ¿Quién ha pillado ese coche ya? Madre mía, el que la haya pillado se va a meter un toña. Creo que la ha pillado la Mayichi. Ah, no, mira no, hasta no. aquí. No, yo no. ¿Cuál? Creo que fue, creo que fue un. No, no. Ah, el blindado, el blindado. Es que el blindado mal, ese es una mierda. ¿Cuál te Hay gusta más, Mayichi? Chichos, el amarillo, está muy guapo. Eh, ¿Cuál? Pero bueno, yo estéticamente, es que yo de motores no sé mucho. ¿Este Sí, Sí, el amarillo es. Bueno, el, sting, el, el eh, allí, el allí. Ah, vale. Sí, este es el, el que tiene el. Este es el Stingray, este. Este no ah, iba a este todo, es a otro diferente. Sí, este es el Stingray, este es el Corvette Stingray. Luego está el Z06 que va con el kit de carbono. Mira, qué guapo. El... Me encanta que rujas. ¿sabes? Hola. Qué ruja. 4.50 sí. Corvette. 4.50 Corvette, ¿no? Lo que había dicho, sí. Sí, creo que sí. Vale, el más barato se supone que es ese. Yo es que pillaría ese Ferrari, tío. Yo pillaría este, ¿eh? ¿No? ¿Cuál? A ver, ¿pero cuánto vale? ¿300? 458. Eh, este, este vale 380 o así, vale. Es el más barato y es de los que más corre, eh, tío. No sé qué mejor se controla, pero es de los que más corre, tío. El problema de este era que frena un poco de lado, ¿no? Vale. Dime, dime. 450 el amarillo Pero tenéis el cuatro el, ¿El Ferrari que te he pedido lo tenéis? ¿Ferrari 488 pista? No, no está, no. ¿No está? vale. vale vale ya te miro, ¿cuánto te cuesta, bueno, vale cuál de los tres chavales cuál de los tres no, pero, pero ¿Es que calidad pero, pero, pero precio es que todo, el mejor es este ya este, calidad precio es este sí que es verdad sí pero yo sí, sí. prefiero ¿Sí? más este el Corvette pero son, bueno ¿sí, los, dos los dos son buenos ¿no? los dos son muy buenos sí, sí. vale Para pues vamos a hacemos votación chavales vale ponemos todos aquí ponemos todos aquí y decidir cuál Caballeros, no, ¿se puede apartar un momentito? Ferrari, que Estamos haciendo una cosa. El vídeo asustando a ah, con el Corvette Lágrimas de Felicidad. No, no, no creo que se asuste. 3,85, dijo el Ferrari ese. 385, vale. Poneos en el coche que preferáis. A ver, hijos de perra, se van a mascarar los cabrones, ¿sabes? Sí. Este es el mejor. también lo prefiero, pero tampoco tenemos más dinero, ¿sabes? Tampoco. Ah, entonces sacamos, sacamos este de la ecuación. Sí, vale, saca no, ese no, de la ecuación. Saca, de la izquierda no, saca no, lo de la ecuación no, que vale 700.000. Vale, 700 000. Vale, vale, es locura, vale. Es una locura, es una locura ese. Es que yo creo que para, para huir va a ser mejor este. ¿El Corvette? La, sí, Corvette, las curvas, wow, la curva. Buah, la espía muy. Claro. Bien. Va, del sí, tiri, vale. va Pues yo también, va. Corvette. El amarillo, vale. sí, sí. Corvette full el negro tío, y tío. hammer full negra. ¿Listo? ¿Cuánto dinero tenemos? Eh. no lo sé. Tenemos 700.000. Nos daban los dos, eh. Y si vendemos los diamantes, pues también Alex, tenemos claro. un poco más. Vamos a ¿Y los ¿y dónde se vende? Eh, no sé, a ver, tenemos que ir a venderlos. Vale, muchas gracias, caballero. Ya tenemos la selección hecha. Muchísimas gracias. Vamos a ir ahora. Si nos pueden sí, llevar bueno. a la ciudad o lo que sea, pues. Vale. Ah, vale, eso, eso Sí, ahora vamos a ir quitando todo esto. Ok. Sí, sí, claro. Si eh, ¿eh? bus bus y os llevo de una. Sí, de un bus, ah, en un bus, con un bus listo. Bueno, en verdad hemos pillado cochazos, En ¿eh? verdad, vamos a, vamos a poner. Yo creo que el Corvette también, eh. ¿Cuál decís vosotros? A ver, vamos a ver. Como eh, nos explote. Coche de huida 4. Sí, yo creo que el Corvette 100%. Corvette Super Sport o Ferrari. Ah, no, montarse. Montarse al bus, vale. niño. Voy. Uy, ¿Cuánta gente acaba aquí? Igual digo que me quedo con el Corvette por, por, por poquito, eh. Ya, ya, Porque yo igual, el, eh. Yo Ferrari, el precio es muy bueno. Yo por el ¿Queda bien. Todo bien. Ah. Falta alguien, estamos todos. Eh Mayichi y, y, y... No, bueno, Mayichi está todos. bueno, yo votar Claro, es que yo votar yo es que no sé coches, chicos. Entonces yo prefiero no votar. Pero Mayichi, pero tú votas lo que te dé la gana a ti, hija mía. Súbete al autobús, Mayichi. Espera, voy tu, tu voto contó porque votaste por el amarillo y contó tu voto. Espera, también. espera que os falta Mayichi. Tranquila, claro. mi voto. Mayichi, ¿Te querés, Mayichi si damos para votar. ¿Sí? Da igual sepas pasó o no sí. de coches, Majichi. Da igual sí. sepas pasó o no. Solo te están viendo no que se pasó. Ay, que se Tú te crees que yo sé de coches. Claro. Ay, que se está viendo. Pero no te digo ver, que. Yo... Te... Súbete al autobús. Que da yo igual se o pero... igual, igual no de coches. Tenemos que votar cada uno el coche que más nos gusta y ya está. Como si dices, mira, este me gusta más la gana, puta ese y ya está, Mayichi". Bueno, 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 está bien, papi. ¿Cómo ¿Está que está papi? Bien, ¿Cómo que, es ¿Cómo es que es papi? Papi, pero bueno. papi? Pero bueno. Pero <laughs> bueno. Aquí riñéndome. <laughs> <laughs> no, <risa> no, <risa> no te riño, pero pero me, me da rabia que no votes Mayichi, porque no sabes de coche. Nah, pero es que porque yo voy a votar estéticamente y prefiero que votéis por motor, por ejemplo, y cosas así. Da igual, Mayuchi, si es un juego. A mí me da igual. Yo votado estética. Porque el autobús ah. va balanzándose como. Pues mi... ¿Has <laughs> votado el Colbert por estética, Churches? Sí, ese sí, me gusta, y como ruge. Como ruge. Te, a ti te le gusta como ruge el Churches, ¿sabes? Sí, Estoy de acuerdo, yo también. A mí me gusta que ruja. Cuando más, más ruja, mejor. Escúchame, lo vamos a voltear. Lo vamos a voltear. ¿Quién está conduciendo esta mierda, tío? <laughs> Ay, tío. No, no, no. A... ojo lo 400 el autobús, hijo Va 80… 83… Es que tiene embrague duro. 83, de... 83 de votos el Corvette Super Sport, ¿sabes? O sea, flipas. ¿Qué? En el auto de Pepe ¡Yo, ¡Yo, ayer vendí mis coches y saqué 400 y sí, poco, eh. Me puedo comprar un coche de esos precios. también Pero como ah, pues ¿Vendiste? Sí. Yo también sí. tengo dinero. ¿Qué vendiste? Los, ¿Los tuyos? Carro. Sí, los dos mil. Copérnico, tú tienes el dinero porque te quedaste con el dinero de atracos, ¿sabes? Me o sea, <laughs> no, no que claro. Yo tengo cero ¿no? euros. ¿Mi sueldo dónde está? Ya fuera broma, yo he participado en 17 atracos y a mí nunca me he tocado ni un K. A mí nada, 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 ¿eh? Ahora te doy 5K, Laxus, tranquilo. <laughs> Gracias. Eh, mi sueldo es de 5K por hora, por favor. Vale, ahora te pago 10K, churches. Nexo, tú crees que si yo vendo mi coche me, me saca algo? No, no. No. Sí, algo te sacará seguro, bro. ¿La, la venta lo de los diamantes costó. entonces? Tenemos que ir a vender los diamantes ahora, ¿eh? ¿Dónde, mm. eh? dónde lo sabes ya? Vamos a ir a comprar la Hammer, no. Y luego vamos a ir a comprar los diamantes. ¡Qué oh, guay! A venderlos. A ver qué se presenta. ¿Ya? Pregunta a ver dónde es, porque yo creo que no... Ahora preguntaremos, chuster, no te preocupes. verdad es que lo es vendemos. Mío. Yo me pregunto cómo tenéis tanto dinero. Yo no me tengo como 50.000. Porque ayer robamos la discoteca y sacamos 700.000 pavos de la discoteca. ¡Guau, fallo de ese ¿Y, ¿y, y, ¿Y, y qué es vendiste? Que ni... ¿Y qué compraste? Nada, no, 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 robaste. Lo, lo tengo todo ahí. Lo tengo todo. Ah, la discoteca. Sí. Pero es el que más ¿no? Robamos unos temazos de reggaetón, robamos. Ah, por eso te digo, ¿no? Los derechos de Bakunio. Por eso robamos los derechos de reggaetón. No es broma, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pues entonces hay que, hay que ir más veces a la discoteca. Sí, pero claro. no, no tendrán más. estás comiendo? Estoy. Sí. Sí, porque. <laughs> se, se escucha, se escucha. ¿Dónde.? <laughs> ¿Dónde.? ¿Qué pasa? Nada, nada. Venga, va. ¿Dónde les dejo, caballeros? A pero en el parking, en el coñoce. parking. En el parking en el, el parking bebé en el parking donde se sacan las cosas tenemos que hacer el grupo ya eh para poder hablar todos comunicarnos por el grupo de de radio ¿eh? <laughs> y podemos comunicarnos en todo el mapa sí en todo el mapa nos podemos comunicar sí. Wow, casi qué bueno, bueno. Ahora, ahora lo hacemos ahora lo hacemos bueno caballeros espero que hayan disfrutado del viaje a Airlines de qué De viaje a Airlines no sé qué se ha inventado, pero oh, yeah. Estoy flipando, en ¿eh? la puta. vale a ver eh, esta boca, niño. Joder. Qué bonita excursión nos hemos dado, eh. Calmaos, calmaos. Let's go, este chavales, el... esto es pa dentro. En 20 no apenas te te... para adentro. Este volvo... Vale, coger coches Oye, y seguirme. Da igual, déjalo. Va eh, Copérnico. <laughs> 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 vale, eh, necesito. Espera, que es que a mí me ha dado fallo de FPS. Ya he imaginado ya. Eh. ¡Vamos a comprar la hammer ahora, ya! Dale el tirón. Vale, espérate. Vamos a sacar el dinero, mientras tanto, ¿vale? La a hammer… A me ganas de comprar Lurus, ¿eh? A mí ¿Vale, también, vamos? pero… Me gusta mucho Lurus, pero… Es más funcional la hammer, creo yo, para huir. Next para donadores. donadores. Nexus, por favor. ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres Saca bajarte? mi sueldo también. Saca vamos mi sueldo también. Mi... ¿Cuánto me llevo? 350.000. Eh Vale, ya lo tengo. ¿Qué, tío, ¿Qué dice, el tío? ¿Qué dice de Mercedes? Este pavo no tiene ni idea de. De coches, ¿no? El pavo este dice, la gente con Mercedes, pero si es un Ford. Este pavo, tío. Vamos perdido en la vida tú. Vale, ahora cuidado porque llevo 450 pavos encima, ¿vale? Dice la gente con Mercedes y yo con un Ford. Ah, yo con un no sé qué. Vale, vamos a la montañita a comprarme nuestra Hammer. ¿A dónde, eh? Aquí en New Haven. Es la tienda de coches 4x4. Ya verás, ya. Ya verás, chuchito. Hombre, ya que tuviese más velocidad punta, eh, la Hammer. Si tuviese más velocidad a punta sería el vehículo tan perfecto, tío. ¿No le puedes poner un motor nivel 4? No. No se le puede mejorar el motor. Ojalá, Guay. sería la hostia, eh, tío. Aquí, ¿cuántas veces me he matado en esta carretera yo, tío? No he matado tantas veces en esta carretera, tío. 10 metros hicimos y ya se hace chocó. ¿En serio, Laxus? No, te puso en dos llantas mi coche, en dos llantas, literal, bro Qué malo, que yo por eso prefiero pirarme rápido Porque si no tengo que estar esperando al laxus que se choca con cada farola que ve No llegaríamos nunca ¿Tú te imaginas que ahora hay una mafia ahí y nos viene y nos atraca, tío? Y nos quita 450.000 eh, no, eh. pavos No, nos no roba la hammer <laughs> Esperemos que no vale, ¿Hay mafias ya? Sí, hay mafias ya, sí Super, mueve el coche que me muero Vale, a ver. Vamos a comprarnos nuestra Jammercita. ¿Alguien que lleve Aperrao. este coche, porfa? Pues se abre, churcho, se abre. Ah, ah va, vale, ¿no que la abres tú. Hombre, no. Vale, concesionario Hammer H1, mira la Hammer H2, tío. Mira qué gorda está, tío. Parece que está embarazada, tío. ¡Ah, pues vale Ajá. 350 la Hammer! Claro, yo te he dicho que vale 450 para que lo, lo que reche me lo des. Oh, vale, 400. 350. Oye, pues mucho mejor, ¿no? Qué, haré? Sí. Venga, Negocios. Ya está. Que llegue. ¡Uh, mira, Churichi! ¡Mira! ¡Nuestra cochecita! mira! la A ver. Guapísima, bro. ¡Ya es nuestra, mira. chavales! Ya está, pues venga, a celebrarlo al casino. que sí, guardarla, ¿eh? Sí, pero pues, si no puedo guardarla aquí. Ojo, cómo corre, ¿eh? Suena, ¿eh? ¡Oye, que corre más! ¡Mira! ¡2,50! ¡Tú! ¿Ah, que corre más que la otra? Que va dos Sí, corre más que la otra, ¿no? Oh, 2,50, es que abajo. Tío. Ah, igual es porque estamos costa abajo, claro. Espérate, que aquí está el radar este de mierda. Y lo pasa a 2 por hora. Ojo, ¿es porque estamos costa abajo o porque corre más? Porque sí. Tengo que correr mucho más esta, eh. No, los TPS, tengo que reiniciar. ¿Qué ha pasado? Oh, no me lo creo, volado, no me lo creo. A volado, a volado. Churche, churche, churche. No me lo creo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién conducía la Ford? No me lo puedo estar creyendo. hoy. No, <laughs> no te has asustó. Yo a mí me crashó el juego. <laughs> oh, es lo, lo has matado, tío. Me dice churche, <laughs> churche, churche. ¿Qué coño yo qué hago? ¿Rezar? ¿Qué pasó? Hemos muerto casi todos, lobos. No jodas. ¿Quién queda vivo allí? Hemos muerto. <laughs> ¿Quién está vivo? Pero se ha ido por comida, ¿en serio? ¿Qui ¿Quién está vivo? Yo, no, yo seguro que no, vamos. Lo que, va, lo que vamos lento, Nexu. <laughs> Tú, escúchame, eh, Rupert, ¿me estaba siguiendo a mí? Uy, no. por hablar. Uy, por hablar. ¿No? No me estabas siguiendo. No. ¿Y dónde estabas? Yo estoy con Laxu. No ¿Con me se... puedo mover, eh. Pero ¿quién tiene mi formondeo? ya. Yeah. Yo lo yo... Yo tenía y me crasheó el juego cuando iba al traje. Pero se rompió todo y yo muerto. A mí también no. me crasheó el juego. Joder. A mí... Ah, pero ¿hace por qué te has crasheado en eso o porque hemos volado? Eh, me ha crasheado, me ha crasheado. Ah, pues yo he. Hermano, ¿va a sacar usted o saco yo La hammer ha ido volando. Estoy sacando. <laughs> y lo hemos. Ah, ha salido volando la Hammer. No lo he visto, tío. Claro, no lo he visto, no lo he he visto volando, la verdad. Justo, justo Vaya, se me ha crasheado, justo, nos tío. Echamos unas risas XD. Oh, hostia, tío. Es que me he ido, he ido volando y ha caído justo en un árbol. ¡Pah! ¿Dónde está y el En el hospital, pero no puedo moverme. Pues no, no, puedo no, ni... no lo he visto como ha chocado, ¿no? Tú, en plan, veo movimiento en la ciudad, pero no puedo moverme. No, no, ha quedado, ha quedado clip seguro, Mira, Lo bueno es que has dicho tú. Churche, churche, ¿qué hago? Claro, porque no veía nada, se me ha puesto la pantalla en negro. <laughs> ¿Hemos perdido la hammer? No lo sé, espero que no. No mames, no ¿Dónde mames. ¿Dónde es dónde que chuparon? lo sabía y yo, jajaja jefe. Eh, es que, de repente con... A ver, no se me ha crasheado, ¿vale? Era mentira, era para poner una excusa. Ah. Pero... <laughs> Pero, ¿por qué coge tanto el coche ahora, tío? Si no pasaba de 200 antes, tío. La reiniciada yo he hecho también. Y mira que justo yo me digo: La de veces que me he matado aquí. Vale, espérate, vamos, que a ver, lo vamos a ver. oye este oye pasa? <laughs> uy, uy, está el, dinero, está el dinero, está el dinero, está el dinero. No, el coche creo que ha petado, eh. No me jodas. No mames. Tiene pinta. Uf, sí. No, 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 no <laughs> ha petado, no a ha petado, a no petado, a ha petado. Arregla, arregla, ahí ya está. No, a petado, no ha petado, no ha petado, no ha petado, eh. Estoy. Vale, he recuperado los 5K. He recuperado los 5K. ¡He recuperado, recuperado los 100K! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Y el coche no está? ha petado. Vale, no ha pasado nada, chavales. No ha pasado nada porque el coche ni siquiera ha petado. Estamos bien. Bien. La gente! Buenas tardes. He tenido uh, un pequeño percance Sí, por favor, es que se nos ha. Sí. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Dios mío, ¿qué acaba de suceder aquí? Una no, es un, es un muñeco de prácticas. <laughs> ah, de prácticas. Pues a ver. parece bastante flácido, ¿eh? Sí, pero no, no se preocupen por él. Sí, 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 Solo necesito ahí, a ver si era. me pueden ¿Me echar una manita con este coche, por favor. De acuerdo, vamos a revisar. Sí, hombre, qué qué vamos, bien. chaval, ha salido todo bien. ¡Vamos! Joder, tío, te lo juro que no sé ni cómo sí, cojones no. no has destruido el coche, tío. Nos bueno, hemos pegado no. una hostia, chaval. Bueno, permítame, voy a buscar herramientas y ya se los reparto. Sí, gracias, caballero. ¿Dónde estáis, chavales? Yo en la casa ahí. ahí. Hostia, tío, te lo ¿Cómo juro. ¿Dónde nos encontramos? Había… Llevo 100k encima de pasta, que? tío. No sé ni cómo lo has recuperado, tío. ver, ya tengo las herramientas, ¿eh? Gracias, gracias. Hay unos policías. Necesito que venga alguien aquí, porfa. De eh camino a Mobison, a New Haven. Donde les venden los, los 4x4. Voy. Al final no ha salido mal, del todo. O sea, he perdido lo que llevaba encima, que era una pistola. Ah, oh, no, que creo que la puedo recuperar todo, incluso. Espérate. Ahí en los herramientas. Verdad que llevaba una pistola, eh? espérate. Mira, el dinero del Churches está aquí, el dinero del Churches. ¿Llevabas mucho dinero, Churches? Ah, hemos perdido la pistola. Bueno, da igual. Tenemos un montón en casa de pistolas, no pasa nada. Sí. Es lo, único, el, es lo único, es lo único. El furgón, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Nos tienen un furgón con cinco pistolas y teníamos cinco más. Tenemos como trece pistolas o catorce. O sea, no pasa nada, no pasa nada por las pipas. Lo importante era el dinero. Ay, muchas gracias, caballero. ¿Podéis venir, chicos, a New Heaven, porfa? Sí, estoy sí. yendo a la por coche. Recuerde cambiarle eh... la matrícula al vehículo que tiene la Sí, en ello estoy a... En ello iba, en ello iba. Pero mira, se ha puesto un árbol por delante y. De acuerdo, vamos a avisar a la MS para que recoja estos cadáveres. ¿No vale, muchas gracias. Una? Ya está todo listo, son muy amables agentes. Bueno, hasta luego, Feliz Hasta luego, días. chao. No Morrison. Uf, es pa chavales, pasando la, la comisaría hemos, de la que nos hemos librado. Es que esto me pasa cada día y solo me pasa por bocas, por tener la boca más grande que yo que sé, tío. <laughs> La Mira que hammer lo digo, que... digo, la de veces que me he matado aquí, digo, ¿sabes? ¡Puah, trabas! El tiri, no. ¿sabes? Escúchame, la hammer que casi no dura 10 segundos. La hammer que cuesta 350 y casi te no dura 10 segundos. <laughs> tengo 100.000 pavos encima, eh, tenéis que pedir lo antes posible porque tengo aquí los dos coches. Voy, 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 Tengo, murido, el coche, ya bien, bien, tengo la raptor y la bien. hammer. Me estoy conectando yo, eh. Hostia, tú, tío. Qué susto, tío. ¿Cómo ha volado el coche, tío? ¿Cómo ha volado el coche, hermano? Han flipado como está el Churches, tío. El Churches está aquí todo doblado, ¿sabes, tío? ¡Estoy ahí! Sí. Está aquí todo doblado, el Churches. Ruperto, ¿qué te pasó, Ruperto? ¿Dónde es New Haven? A ver, eh, joder, madre mía. ¿Es para el lado de Morris o no para el otro a lado? Esqui... No, para el otro lado. ¿La... ¿Ves la comisaría de Lakeside? Sí. La... A la izquierda está New Haven. El caminito se queda para ah, la bueno. izquierda. Buah, me estrello contra el poli. Adiós, me he por... contra el poli, Nexus. ¿Qué hago? Correr. <laughs> Yo voy tirando. Date la fuga, corre. Hostia, pero ¿cómo corre esto, tío? Es que es una locura, bro. Pensaba que correría mucho menos. Molaría más que estuviese descapotada, eh. La... la hammer esta. Es una locura lo que corre esta mierda, tío. Pero ¿por qué corre más esta que la que nos han dejado, tío? Bueno, máximo de jugadores permitido en el server, tú. ¿Eres tú la, 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 la jameresa? Sí. Ah, vale. Espérate que le estoy repando el coche. Chicos, sí, sí. ¿me escucháis mal? No. no. No, no. No. Ah, ok, ok. Pero como siempre o peor? Como siempre. Como siempre. Ah. ver. Vale. No puedo vale. entrar, eh. Me pone que, 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 que ahí ya... que está lleno el server ya. Ah, no, Bien. vale, ya ahora. Ah, vale. ¿Te has tú? ¿Cómo corre esto, bro? ¿Qué pasa? Corre demasiado la hammer esta, tío. La, la, la voy a guardar, tío, antes de que me pete, tú. Mira, ¿Alguien me puede mirar? Vaya, mira el Laxus. Mira, es que mira el Laxus, tío. Es impresionante, bro. ¿Cómo puede ser que llego a la ciudad y me encuentro? Ah, no, no es el Laxus. ¿Quién no, es ese? ¿no? <laughs> eh, me, 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 me crashó el juego, no soy yo ese. ¿eh? ¿Quién es tú, Kenflo? el de la Urus? Sí, me lo acabo de comprar. Ven, ven, a, ven llévame a la de este, porfa. Conduce tú, conduce tú. Vale. Que de aquí hay que venga el Copérnico, tío Que se ha chocado contra la policía estoy acá con Copérnico, tío ¿Está dándole explicaciones? ¿Tú? La, ¿La Hammer está? Hostia, hostia, espérate la Hammer ¿eh? está corriendo más cero, de lo normal, Yo eh. no volvería a subir a más de 150 con esa Es que esa yo lo mismo ayer de que cuando uno se compra el coche como que corre un poquito más, a ¿no? A sí, ¿verdad? XD sí. Como que los coches corren más, ¿no? ¿Cuándo se los ha comprado? ¿Os los has comprado? Porque a lo mejor sí. cuando lo saca el admin no activa la habilidad de conducción o algo así. La bien habilidad bien. de conducción siempre está activada, Laxus. Oh, lo mejor como te vea poder. te voy a pegar, perfecto Copérnico Paso para lo de Copérnico Y lo primero que escucho es, como te vea te voy a pegar <laughs> vale. Vale, Vamos a recoger la, la Raptor Mira el árbol, ¿ves ese árbol de aquí? Lo he tirado con ¿Sí? mi coche Lo he tirado con mi coche ese árbol <laughs> Vaya. Voy a ver si encuentro la pipa, tío, pero no creo, ¿no? Debe estar ahí, eh. Siempre se quedan ahí en el suelo. Busca, busca ver si encuentras. Aquí, aquí. Ah, oh, no. Estoy, estoy. Busca a ver si encuentras la pipa, tío. El dinero está por aquí, pero. La pistola no sé dónde coño está, tío. La encontré, la encontré en uh, Exo, uh, la tengo. Uh, Buenardo, Buenardo. Venga, vámonos. Quédatela, quédatela, esa pipa. KenFlow. A ver, Ya estoy vale. en el hospital. Vale, voy a buscarte. Bueno, a ver si. A ver si me da. La gasolina que tengo con la, la Force Raptor, tío. ¿Y la jame? Que voy a buscarla, porque he ido, he ido a buscarla de este con la Force Raptor. La, ¡Hala las la luces de la URUS, bro! Sí, sí, estoy, estoy viendo que me estás enfocando hasta el ano, tío. no Copérnico, a ver qué dice ahora, a ver qué perla suelta. Como que le un punto del carnet. ¡Hostia, que la han detenido a Copérnico! <laughs> mira, mira la Laxus, mira el Laxus tú. Mira Alexis, vine por el carril contrario, ¿sabes? El tío. No, ese es el Ruperto. Un peligro para era la carretera. Era yo en verdad. Ya, era la Adwi. Un peligro para la carretera la Adwi. Adwi, ¿tú tienes el carnet de conducir? Eh, no. O sea, no, en el juego sí. No, ya, ya, pero me refería en la vida real. No. No, pero en el juego conduce mejor en el juego de lo que conduzco yo en el juego, ¿sabes? En plan, conduce bien. Ella es muy prudente. ¿Está el José? ¿Para dónde hay que ir? Es? No, pues no de lo sé, eso. la verdad. ¿Dónde hay que quedamos ir? todos en mi casa. Hacemos, ¿Dónde es? Hacemos una fiesta de pijamas. Ay, Ay no, no puede ser, muerto. ¿verdad? Me subo, acabo de ver un pasa? Ferrari de 700.000, ¿eh? Sí, aquí va la gente con el, con el Lamborghini. Creo que me han dicho por ti. Con el Lamborghini por, por, por veneno. Atrás, tal vez? Oh, no, sigue recto, sigue recto, vas bien. Si es que la gente la se derecha. piensa que nosotros estamos forrados, pero en verdad. Para nada, tío. Ahí recto. Me va? solo tenemos una Hammer y un Ferrari. No tenemos ningún Ferrari. Un Corvette. No, no tenemos ningún corbe todavía. ¿What? ¿Dónde está? está? Yo eh, hospital, bro, ¿eh? No, se me abre, no se me abre la hammer, tío. Ahora acabo de tener un lagazo brutal. Chicos quedamos, ¿Aquí chicos, quedamos todos en mi casa. ¿Dónde estás tú, Churches? Que te voy a buscar. En el hospital, hospital. Voy. Venga, vamos a probar un atraquito o algo, va. ¿Eres este chuchín? ¿Cómo has vestido, Churches? Blanco, blanco. Nexu, tengo una idea. ¿Me escuchas? Sí, dime, dime. Y si robamos otra vez los diamantes y así Ole. vendemos los que tenemos más los otros. Hombre, ¿otra vez los diamantes? Hombre, ¿Quién lleva el si urus? A mí me gustó eh, ese. Flow? Diamante. Los diamantes están Luz? muy. Es que no sabemos cuánto dinero nos dan los diamantes. Igual nos dan 10 euros por cada diamante. Hombre, no creo. 10 para, euros. Para, para, para. ¿Es esto? Vale, a ver. Quedamos todos en. Uy, 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 que atropello a este tú. Cuidado. Uy, uy, uy. Pase, caballero, pase. Estamos ya en la puerta de tu casa, creo, voy, pero voy, nos tienes voy. que abrir. Voy, voy, voy. Si no estoy en mi casa todavía. Ah, sí. ¿Hemos llegado antes? Sí, sí. Tenía que pasar a recoger a Chochos. A <laughs> <laughs> <El> Chochos. Hostia, <laughs> o sea, que tengo 100.000 pavos encima, tengo que dejarlos, eh. Bueno, estoy... déjalo a mí. Estoy en la nada, amigo. En la nada. Bueno, en la nada. Oye, tenemos Ay, que reunir no dinero aquí. para ir a comprar el corvette ¿eh? también. Es en el siguiente barrio, dicen. Ay, creo ¿Cuánto que vale? Que... ¿Cuánto valía el corvette? ¿No corvette? es aquí? ¿Cuánto valía el corvette, chicos? Eh, es un poco 400, delante si 400.000, ¿no? Algo así El siguiente, este creo que es Escuché, Esta, esta. Si ¿Preguntamos a alguien si, si sabe Dónde se venden los diamantes o algo? Es que no hay nadie que se sepa O sea, se supone que lo tenemos que vender a otra mafia Lo de los diamantes ¿A otra mafia? Si lo vendemos a Lucas Popov ¿Es verdad? Me interesarán a Lucas Popov. A ver, espérate. ¿Y si le preguntamos pre a, que... a ver? ¿Alguien tiene un móvil? Eh... Qué alegra saber Yo que, creo que seguimos sí. poniendo en práctica. ¿A quién hay la que llamar? Pero, pero, en por... esa carretera? Hombre, por supuesto, José. XD. Siempre mordiendo en esa carretera. Siempre, compañero. ¿Rol o...? No, para hacerse un escalero. Para ¿no? blanquear que tienen diamantes. diamante. <laughs> Hombre, por blanquear dinero no viene mal. ¿Cómo Venga. se llama Lucas Popov? Churcha, la puerta. Dios, no me habéis atropellado de milagro. Eh, no va, eh. ¿Me estoy bajando? Ah, vale, ahora. No cabe, eh. Sí, cabe, sí. Mari, ¿qué es... te ha pasado que vas sin ropa? ¿Qué ¿Qué ojo la Mari ya se va preparando para la fiesta de pijamas, ya la Mari. ¿Qué no, qué no? ¿Cómo? Ya se está preparando bueno. para la fiesta de pijamas, la Mari. normal. Madre bueno, mía, la Mari bueno. aprende rápido, eh, la tía. en los brazos y las piernas. Mari, tranquila. La Mari tiene ganas de juega, eh. Sí. ¿Vosotros no lo veis bien? Nada, eh? lo y el chuste también está, está sin ropa. No, Uf, sí eres tú, Mayichi. Eres tú, eres tú Mayichi. No, Yo, a ella sí, sí yo no. que lo veo no. así. Venga, va. Tiene un cuerpo de hombre. Y a ver, va, y... eh, ¿tenemos y algún buena. teléfono móvil? Yo ya le he, enviado, le he enviado el mensaje a Lucas. Ah, vale, vale. venid sí. todos aquí que vamos a, a preparar algo, va. Tenemos 21 diamantes. ¿Cuánto creéis que nos pueden dar por los diamantes? Yo creo que. ¿Te imaginas 100.000 por cada uno? Sí, No, cara, estás no, estás flipando. Nos darían 2.100.000, nos darían. Yo digo que claro. no. Como un diamante en la vida real, un diamante en bruto en la vida real. ¿Cuánto vale un diamante yo... laxo? ¿Tú sabes de diamantes? ¿Cuánto vale? o 30.000 euros. ¿Eso? 25.000 euros, un diamante en bruto. El en bruto, sí, de esa sí. Por su parte bueno, del es? dinero. Si sí, el Chochos es el que tiene el récord de... Sí, de muertes. muertes por hora, PSD, sí, sí, lo sé, lo sé. Lo el se lo sé. Por eso no le doy. El bueno. ahora por el ¿Vamos a probar el casino con el dinero que tenemos? A ver si funciona el casino o no. No eh, sé. Podemos no sé. mirar. Son 500.000 lo que podemos sacar si valen 25.000. Medio millón, joder, <laughs> está muy bien. Eh, medio millón está muy bien, la verdad. Aunque robando el, el Club 7 sacamos 700.000, también te digo. Ya, ya, pero bueno, igualmente. Tenemos 12-4. Pues mira, tenemos opio también, podemos ir a vender el opio. Nexus ya nosotros pasamos esa etapa de está vendiendo hombre y... Etapa, etapa, y... está vendiendo opio prefiero vale escucha escucha me ha contestado Lucas eh qué dice me ha dicho eh, si queréis vender los diamantes venid que los tasé y los vea con mis propios ojos nos va a timar. Uh, Eso suena. Uh, uh, te voy a timar y te voy bueno. a robar todos los diamantes. Suena. Puede intentarlo, ¿no? Pero... Podemos ah. mirarlo, a ver igual qué nos ofrece. Nos va a poner una M16 en la cabeza y no se va a llevar los diamantes. Vale, pues dame una pistola, dame una pistola. Nos vamos todos <risa> armados, <risa> va. Pilla una, no, una pipa cada uno, va. Yo no tengo, ¿eh? Pues ven a mi casa, hostia, Churches. <laughs> pues estoy aquí, en tu casa, estoy aquí atrás. Pues cógela, ah, cerdoamericano. Ah, pero que, que, que no me dé abrir el inventario. ¿Cuántas pipas tenemos? ¿Puedo coger la mía? Cógelas las todas, Mayichi. Coge tú la metralleta si quieres. ¿La metralleta está tan estas cosas? ¿Por qué tenemos? ¿El qué? Pero dejar algún cargado de, de pistolita, yo. Llevar las máscaras, por si acaso. Y... Gan... Mierda. Hola, Hola, me Cinco ganzúas. No, no, no la lleves que no puedes usarla, Mayichi. Lleva mi máscara por si una. Vale. Ya tengo pipa yo y todo lo demás. Vale que me han dicho algo potente y yo ni me lo he pensado, lo he agarrado, ¿sabes? Pero que no, no se puede, no la puedes usar, me ha dicho. No la puedes usar porque no ya, la tienes ya, ya. aprendida. Entiendo, entiendo. No he entendido. <laughs> a ver, eh, pipa. Piar beretas. Vale, ah. Así eh, voy yo. Vale, ¿Ya, llaves de esposas. Un mama. Vale. Eh, los llamantes los llevo yo, ¿eh? Guau, tú. Ah. Parezco un... Necesito ir a comprar no una que... mochila y eso, eh, también. Deberíamos ir a comprar el Corvette también, eh, para las subidas y eso. Aunque de momento vamos a ir con esta. Tío, corre más de lo que pensaba, eh, la Hammer, esta. Me pueden pillar cargadores, es que a mí no me sale el inventario del, del coso, estoy bugueado Ven, ven, ven a mi, a mi coche. Voy. escucha yo no sé qué coche comprarme, ¿qué me recomendáis? La Hammer mola mucho, el la Hammer, tío. La Hammer. ¿Cuánto dinero tiene el helicóptero? Yo unos 300.000 mil. Bueno, o así. pero, porque ¿Pero robamos, ¿por qué tienes eso? Pues porque robamos la, la central nuclear y se quedó el dinero el cabrón. Pero pregúntame a mí, Dax, pregúntame a mí cuánto dinero tengo, dale. ¿Cuánto tienes? Pues Oye, o sea, un Ferrari, un Ferrari. Cuarenta y ocho mil. Perfecto, Lax, me importa una mierda. Eh, venga, vámonos. No, sí, por eso no me pagan. Persecución de Ferrari, eh. Igual que la dejen, que se persigan, que se persigan. Vale, voy a quitar la... Venga, nos vamos. Chavales, nos vamos, va. Uy, uy, que me queda Ya verás, ya. Esas pipas, ¿dónde van a acabar esas pipas? Esos tiros van a acabar Ay. en nuestras cabezas, ya verás. Peligro, peligro. ¿Qué vamos al convento? Sí, pero, pero Mayichi, ¿qué hace? Quiero subirte al coche, niña. ya voy, que ya voy, ¿qué es esto que me has dado? La tía ahí poniéndose delante del coche. Que te Para atropelle? que me veas ¿no? Quiero que te atropelle, Mayichi. Atropellame no costaría <laughs> mucho porque eres, eres no. bajita maite Joder Poneros de pues, cinturón todos que... ¿eh? Oh, hostia, el... verdad! Joder, ¿dónde está ahí? ¡no ande con el mari! Yo vi que cueste con uno aquí pensaba que no. Pero, ¿sí, Oye, ¿no? ¿en Sí, sí que somos nosotros somos nosotros. ¿Me hubiera salvado el cinturón eso en esa volada? Yo creo que no. No lo sé, a veces que sí, ¿eh? pero depende de cómo choques también. ¿eh? Pero el coche ha aguantado, me yo pensaba que habéis explotado, ¿eh? te lo juro. Vale, eh, necesito eh, comprar eh, la mochila. Una mochilita. Oye, una pregunta importante. ¿Dónde vamos a quedar? ¿En, en Laxa o en el convento directamente? En el convento. Vale, dos. ¿Quién tiene mi coche? Tú. Yo qué sé, ¿quién tiene tío? tu coche? Nadie, nadie quiere tu coche. Alguien lo tenía, ¿eh? Es que tu coche está aquí en la puerta, que no, creo vale, vale. que está reportado. Como es que suena ese coche loco. Dentro yo me confundí, me quedaba. Espérate, no ¿eh? espérate bueno. que voy. Voy a comprarme un sombrerito. Y sí, yo también, tío. Necesito mi sombrerito. Venga, a me ver. llevo el coche rojo para allá. 5000 y el chaleco 5000. El sombrerito, bájense, caballeros. Que, 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 Vamos. Pero voy a sacarlo yo. dicho, vas a bajar o no? Te cierro el coche. Mm, ¿Mochila bueno, pequeña si a... te vas a comprar eso? ¿Eh? Mochila pequeña. No, ahí no lo compres, compran donadores. La mochila. Aquí voy a comprar... Vale, a, a, a 5.000. Aquí voy a comprar el, el casco. Saludito Kevin. Con el coche que hay allí, no te preocupes. En plan, pensaba que ibas en el coche con nosotros? No.

5.000 para la mochila y el, el chaleco, no lo sé. Ahora lo miramos el chaleco. Espérate, déjame aquí, déjame aquí que te lo sacar dinero entonces. Joder, chustas, no seas cabrón. Espérate, dejo aquí y ya vas a por el dinero. ¡Joder! Ya tengo que andar, tío. No, si quieres bajar me avisas y ¿sí? te abro el coche. No, aquí se puede comprar ropa. Como, como sí, que... pero, pero, no, no sé, pero no sé si tienes lo de donador, eh. Ah, no, no creo. Yo diría que lo deberías de tenerlo. No tengo ni idea, nunca lo he pedido, entonces no creo, ¿no? Pídelo. Yo tampoco lo pedí. Usted, mm. me... 15.000 los chalecos, estamos locos, tío. Sí, los chalecos hayendo de orador valen ¿no? bastante. Bueno, ya tengo chaleco, así que me da igual. Venga, yo voy listo, chavales. Yo voy listo, vamos a vender los diamantitos. Venga, chochos, vámonos venga, <laughs> <laughs> Es que, tío Maldito el día que se le puso el nombre <laughs> ¿Cuánto no, nos no dan no. por estos diamantidos, tío? Yo creo que 5 euros, porque son farzos Son farzos Son farzos Son, farzo. <risa> 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 son <parzo. risa> ¿Dónde estás? Ah, mira, ya viene por ahí Ahí, Mari, <laughs> ahí ¿Es el coche? Ah, ¿Con qué coche estás? En uno rojo Mari, somos el coche negro que hay a la izquierda Estás en el parque, no... ¿Y la Ah, todavía me estoy comprando la mochila. Sí. Ah, tío, la mochila el... Está backpack? aquí. Está aquí la mochila, bros. Tranquilo, no pasa nada, ¿qué pasa? Vale, súbete, súbete. Ah, bro. Eh... Vale, a ver, espérate. Eh, que estoy ordenando a la casa de nuevo, Mari. Estoy ordenándome la mochila. Eh, vale, ¿hemos quedado ya con estos o qué? No. Ah, Pero, sí, creo que sí, no, hay que ir directamente. Copérnico. ¿A qué hora hemos quedado con estos? ¿Ahora ya? Eh, sí, bueno, que viniésemos bueno, cuando podamos. Vale, vale, vale. Vamos oh, por ahí, va. ¿Dónde Bro, va? ¿Alguien, me puede, Alguien me puede llevar, por favor. Estoy en el parking. Joder, ¿cuántos sitios tengo aquí? Creo que a mí, aquí. Ah, no, aquí no cabe, ¿no? Ya no cabemos. Aquí somos cuatro ya. Vale, ¿dónde, dónde tenemos aquí? ¿Qué convento? El que te la metió bien adentro. Sí. ¡Ojo cómo corre esto, eh! Flipas, eh Y frena súper bien, tío, en verdad A ver, te un poquito en frenar Pero no, no se va de lado cuando frena menos, ¿sabes? No se va a volcar, ¿no? No, no, esto no vuelca Es muy ancho para volcar, es demasiado ancho, fíjate, tío Fíjate lo ancho que es, tío, es súper estable al ser más ancho. ¿Qué es lo que hago? Y obvio, tienen para el coche. Saludos calor, espero. Y un Saludos desde... Tengo ocho pinta aquí en la cabeza, un segundo. Digo que reinicio un momento, ¿vale? Dame un segundito que me ha dado lo de los FPS. Digo, ¿sabéis por qué hacían los hammers tan anchos? ¿Por qué Para que no volcaran. No. Los hammers estos están hechos así de anchos. Para, para poder seguir las pisadas de los tanques eh, en la guerra sí, claro, venga ya por sí, sí, no, eso son tan guapo. anchos por eso son tan anchos para que la, la, la rueda del tanque sea de la misma amplitud que la rueda del hammer y pueda y pueda y como ya está pisada esa zona pueda eh, pasar por la misma zona sin sin temor a embarrarse y todo esto sabes porque yeah, yeah, la, las orugas por ejemplo van haciendo el camino las orugas de los tanques y claro, eso ya claro. está pisado y ya está chafado. Ya está mucho más fuerte que cualquier otra zona de barro, ¿sabes? Entonces por eso los, los hammers iban detrás de los tanques y se les podían seguir la las huellas. Qué fuerte. Sí, es por eso que son tan anchos. Lo los hammers. Los H1, los otros también son anchos, pero. Que no sé si tanto, en verdad. Primera vez que uno eh, hago y obvio tienen que ser para el más guapo para Un saludito, Manuel. Muchísimas gracias, bro, por las mil estrellas hermano. desde Connecticut USA. Desde Connecticut. Desde Connecticut. Pues soy boricua. ¡Un solito, Emanuel! Muchísimas gracias por la estrellita, brother. Te mando un besazo. Mucha, eh, soy tu perra por donar mil estrellas. Ya sabes que los que donan mil estrellas automáticamente soy su perra. No, pero es verdad lo de las ruedas de los tanques, ¿eh? Son tan anchos por eso. para para ser, Pensad que es un, es un vehículo que no está pensado para, para los civiles, por así decirlo. Es un vehículo que está pensado para, para la guerra, se supone. Y en la guerra... Había muchos coches que se quedaban embarrados, como el terreno es muy complicado, muy escarpado, muchas veces son muy mojado, eh, se convertía todo en barro y los tanques con las orugas pueden pasar, pero los coches normales con las ruedas normales no pueden pasar. Entonces se quedaban embarrados. Entonces, para que pudiesen seguir las pisadas de los tanques, porque si fuese más estrecho que un tanque, lo que pasaría es que pisaría la zona que está embarrada y que no está aplanada por el tanque. Entonces no podría pasar bien. se quedaría una, Dos ruedas se quedarían embarradas y todo eso, y por eso son tan anchos. Solito que hay, gracias por la super Entrando ya, chavales. Espérenme. Espera que me he caído. Sí, sí, yo también. En plan, ah, vale. Pero estábamos en funcionamiento. No, pues si yo No, estábamos estáb quietos. Estábamos quietos, Maichi. <laughs> es que me acabo de caer en este momento de instante, por eso me he cago viva. Vale, ya está. Un saludito, brother. Maichi, tú estás, tú te Tengo una pregunta importante y, y dime la verdad, tú te te coges la comida y te la te la, te la gestionas a lo largo del directo cómo lo haces, Mayichi? porque siempre que habla la Mayichi siempre está comiendo cómo puede ser Sonriendo posible eso por superioridad índice hacia derecha señal de ok cómo puede ser eso Mayichi? Mayichi. pues que me lo trae la admin Pero me te... gusta manchar se me ha caído encima el plato encima joder macho, encima se la queda todo el plato encima mueve la mano hermosa. Has... la Mayichi es que como que siempre ¿Ya que habla nerviosa bueno normal con este caritado <laughs> nada broma broma pues como que se como que se va guardando trocitos de comida para, cada, para todo el directo no sé no sé cómo lo hace la Mayichi es que come, es de comida lenta la Mayichi lo soy come como un pajarito <laughs> es verdad es verdad <laughs> venga chavales Tú Mayichi te has caído no entonces es que estoy entrando Hostia, ¿dónde coño estoy? ¿What? Ah, vale, estoy, dime. Acabo de reaparecer y el coche no tiene ruedas. ¿Cómo que no tiene ruedas? No jodas. ¿No, no tiene? Yo tengo un kill repair, por eso, ¿eh? Si está roto lo que sea. ¿Quién ha cogido el coche? Creo que ha sido la tuy, ¿eh? No, sí que tiene ruedas, sí, sí. Que ¿Yo? Tiene. Hostia, le falta una rueda, porque le falta una rueda, bro? ¿Quién la ha cogido? ¡Churches, me cago en la madre que te parió! <laughs> ¡No nos hemos movido! Tío, ¿para qué, utilizas? ¿para qué coges el coche, Churches? ¡Casi Aui! Que no, no ha sido ¿Quién sido? ¿Tenéis un kit de pay? <laughs> yo tengo, tengo uno ahora cuando entre. Joder, doy. chuches, ¿para qué tocas el coche, bro? No, ha sido montarme hace. pum-pum. Rueda rota. <laughs> sí, porque te has chocado, porque no se rompas así porque sí la rueda. No, no, yo creo que soy del peso. Sí, del peso los huevos. Lo has cogido sí, y dices, voy a darme una vuelta con el coche y te has chocado. Yo he visto. Sí, no sé, sí, no sé. Si lo sé. Si sí, lo sé. Si sí, sé. Sí, sé lo que ha pasado, sé lo pero... que ha pasado. Joder, chuches, ahora tenemos que esperar a alguien que nos traiga con Kid Repair y tardamos Yo tengo mucho uno, más. Pero no, no. Ah, estoy sola, ¿No decías que tenía uno? Todos? Yo tengo uno, pero estoy sola, no hay nadie aquí. ¿Dónde estás, Maichi? Descríbeme la, la situación. A ver, estoy. A ver, dónde mapa. Joder, Chuches, macho. ¿Qué? ¿Dónde estás, Maichi? Pues estoy. Dios mío, no sé cómo indicarte. Estoy está. en medio del camino, la verdad. ¿En medio estoy del camino? ¿Dónde está? A ver, el lago, ¿cómo te indico esto? ¿Qué lago? Pero mira en el mapa, me dicho. ¿no? que hay como justo en el río, en el acabado, que hay como una especie de lago que está justo debajo de la ciudad, en la de Lackerside. Lackerside. Bueno, ¿Alguien puede venir pues... al principio de la autopista de Lakeside para, para darme un kit repel? Vale. Voy. Bueno, no. Joder, sí. tuches, ¿Para qué tocas el coche, bro? Es que no lo entiendo, te lo juro, bro. No, porque quería probarlo, coño, ya que es de la mafia. Joder. Pero, pero no vea, ¿no? ¿Cómo Nexu, se maneja? Abre tu se maneja mapa. Abre mi qué? Tu mapa. No, pero que estoy al principio de la autopista de la exit que va para Morrison. Por ahí al Dentro lado. De, la, de, la, de, la, de las matas, ¿no? Estoy aquí, al lado de la, de la autopista. Joder, ahora vamos a tratar del doble porque el chucho quería probar el Hammer. No has tenido suficiente para probar el Hammer antes, desgraciado. Yo le había quitado una rueda, ¿eh? No la azó? Ya, si da igual una dos que, que tres, si no va a ir igual, ¿sabes? El coche. No, pero le da su rollito, eh, así. Sí, le da su rollito. <laughs> Saludito, Fernando, gracias por la supermano. No se le puede dejar el coche del Churches nunca, eh. Tío, es impresionante, bro. El literal, ha sido cinco segundos y lo ha partido, tío. Nada, sí, ya, sí, ya. si sí. conduces como el culo, Churches, ya lo sé. <laughs> es que ahora estamos, aquí en medio de la autopista, con todos los diamantes encima, con todas las movidas. Pues ya me dirás tú. Con 21 diamantes tirados en medio de la autopista, ¿sabes? <laughs> ya hasta aquí nuestro zarbado, mira. ¿Dónde va tú apuntándonos? Nivel de alerta 5, amenazas de manera continua. Los Geo toman el mando de la policía hasta que la amenaza concluya. ¿Qué? ¡Los Geo! No sé. qué ha pasado, bro. ¿Qué ha pasado, tío? No sé ni idea, Pero, a helicóptero, eh ¿Lo ¿No escuchas? Aumenta la violencia. La maechi, dónde está, tío. Estoy en el otro lado, en plan, eh, tú estás en la izquierda y yo estoy en la derecha. No pues sé por qué estoy en el camino. Si no te veo, estoy en la otra. ¿Sabes? En, bajando de Lagsite hacia Morrison, creo que es. No, hacia dónde. Así ah, hacia Morrison no es. Es hacia la, el camino de la derecha, no sé por qué he despertado aquí. En el no camino veo, de la derecha, no donde está la señal amarilla, estoy ahí, justo en ese cuadrante a la izquierda. ¿La ¿Qué señal amarilla? ¿Una antena? Sí, una antena. Vale, espérate, ahora voy. Estoy justo tres cuadrantes a la izquierda. Voy, bueno, voy. la gente me dice donde las semillas. Ah, vale, donde las semillas. Eso, eso, ¿no? Vale, a ver. ¿Me ves? Estoy donde pues las no. semillas ya. No te veo. Uno, dos, tres a la izquierda de la, de la antena amarilla. Sí. Vale, espérate. Estoy justo en medio de la carretera, ¿eh? Vale, 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 vale. Ah, te veo, te veo. Eh. Aquí. No sé por qué he despertado aquí, sinceramente. sube niña. Saludos desde Texas, mi primeras estrellas. Saludito, Fernando. Muchísimas gracias. Un saludito para Texas. Venga, vale. Vale, ahora vengo, eh. Un segundo. Ahora los cinturones, eh. Caballeros y caballeras. Va a por más comida, Magici, Guapo. chicos. <laughs> <laughs> Saludito, Alembe. Maichi va a recargar otra vez el buche. <laughs> no ha tenido el suficiente. <laughs> el plato. Va a recargar el plato, a la Maichi. <laughs> es que, tío, no... Yo... Me he levantado y he escuchado mi nombre. ¿Qué has dicho? ¿Qué? Nada, no he dicho nada, Maichi. No me nada malo ¿Dicho, de mí, he dicho, qué maja que es la Maichi. Qué maja que es y qué bien me cae, he dicho. verdad? qué no dirías nada malo. ¡No! Me he dicho nunca diría nada malo de ti, me he dicho nunca. <laughs> bueno, ahora vengo. Venga, hasta ahora. Hostia, ¿otra, ¿otra vez con estos? Sí. Son la única, las, la única mafia que conocemos. Hay más mafias, eh, ya, por cierto. Oye, ¿por qué hay un helicóptero todo viéndonos aquí, tío? ¿Qué cojones Part Partiéndolo la jardinería. Que se joda el jardinero, hostia. ¿Qué? Ha desaparecido. No. Mira la gente que está cayendo del helicóptero, bro. Mira detrás, mira detrás. no ¡Vamos a lootearlos, tú! ¡Ja, corre, corre, corre! ¿Qué ha pasado, bro? ¡Hola! ¡Son polis, son polis, tú! ¡Son polis! ¡No! ¿Se mataron? ¡Hombre, ya ves si se han matado! ¡Ya ves si se han matado! ¿Pero qué ha pasado? No ¿Se puede lootear, no? ¡Verga! ¡A la verga! ¡Eran policías! ¡Tú qué cojones! ¿Qué ha pasado? Nos estaban siguiendo con el helicóptero y de repente les ha desaparecido el helicóptero y se... la han palmado, tío. <laughs> Un airdrop, tú. Venga, vámonos, va. ¿No tienen pistola ni nada. No? Bueno. Creo que no tenían pipa, eh. Yo he cogido una. ¿Ah, sí? Ya sí. Pero, pero creo que la tenías ya, esa pistola, eh. ¿Qué ocurre? Eh, mira a ver si tienes dos. No, porque se ha, se ha cogido la pipa del suelo, es que la ha intercambiado por la del policía. ¿Ah, sí? Hola, Hola pues bro. Hace hasta... tiempo que no te donaba como andas. Vaya, Solito, Carlos, ¿qué tal, brother? Pues muy bien, hermano. Espero que tú también, tío. ¿Es polo? Hemos, hemos tenido que dar un tiroteo, Magicchi. Nos hemos cargado un helicóptero, Magicchi. Te lo has perdido, porque he sacado el ¿Qué? RPG. He sacado el sí. RPG que tenía, que lo tenía escondido. Le pega un tiro con el helicóptero y ha salido volando. Bueno, ahora impresionante, me ha dice, ¿Qué lo dices? Lo que Pero porque has... siempre ¿Qué es? que me voy yo peta todo, sale no no los coches no, por los aires. De hecho, de, sí, de hecho ha sido una cinemática sí. rollo. ¿Qué ¿Qué sí, sí. En plan Rambo, sí. Sí, sí, en plan Rambo. Sí, sí. En plan Rambo. Bueno, ha, Así, sido sí, sí. bueno ha sido una, una pasada. Ha sido una cinemática maichi. rollo código Alex, ¿sabes? Sí, sí. En plan, guapo, ¿sí? código Alex. Venga, chicas. Bájense, señoritas. Va por ti también, chuches. A ¡Viva España! <laughs> ¡Viva! Buenas tardes, señor Calahan. ¡Viva! ¡Buenas! ¡Viva España! Muy buenas, señor Rita. Es un placer. ¿Cómo estás, bien, Lucas, mi amigo del alma? ¿Qué tal? Pues de momento bien, señor Calahan, perro. Bueno, vamos a ir a lo que nos interesa, que me ha comentado tu compañero por el móvil. Dime, dime. Sí, teníamos unos diamantes que venderos. No les interesarán para blanquear dinero y eso, creo que pueden ir bastante bien. Te voy a dejar uno para que lo compruebes. No, Carlos, lo siento, no Venga puede aquí. ser. Tengo una cosita preparada para el intercambio de, de A ver, a ver, a ver. Ten cuidado que esto no la lía, ¿eh? ¡Uy, una Póngalos caja! Aquí, así los ver mejor. No, no lo pongas todos, ¿eh? pongo uno. Te dejo uno, los demás son iguales. del ¿De mismo tamaño? Sí, sí, del mismo tamaño, todos son iguales Cortaditos y cinceladitos mm. Tiene buena pinta, buena pinta Bueno, ¿y cuánto pide por cada uno? Dos millones Digo, ah, por cada uno, vale Hay que decirle un precio pues, muy pues, alto Sé sí buenos, cien mil, cien mil, por cada uno pues, Espera, espera, si no se mide ¿Cuánto pesa? Pues, hoy voy a pesarlo, bien dicho Señor, Pésalo, señor pesalo, Lucas, pesalo. ¿Usted sabe que si pesa más que un pollo…? ¿Cómo sigue, Jerry? Eh, creo que seguía… 12 mm, gramos. Eh, algo de centollo, ¿no? Pues seguía ¿12? algo así. Sí, de desde... mm. <laughs> Bueno, pues yo creo que… 12 gramos, ¿eh? ¿En eso. 12 gramitos cada diamante. Yo creo que, mira, estaría bien 100.000 por cada diamante, ¿qué te parece? La verdad es que se es están tres pueblos. No sé qué la, que la, valen la, los diamantes. A la, a la. Son diamantes busque, de sangre, busque, eh. Busque Google, Perdona, pero Además, por estos diamantes entiendo. por estos diamantes han muerto muchas familias. Que lo sepas, eh. Que estás valorando lo que vale esta una liba, familia. Eso ¿eh? le iba a preguntar. Son diamantes de sangre entiendo de África. Que estos diamantes, ¿De África o dónde los has sacado? De África, del Congo. Los diamantes de sangre. No has oído hablar de los diamantes de, de, el culo de sangre. El de un ah. elefante. <laughs> A ver, vamos a dejarla... No te a la mierda. Si tengo que, que, negocio. que hacer comercio con ellos, tengo que saber de dónde los habéis sacado para saber cómo va a ser el comercio. Pues de la joyería. Popov. de la joyería. ¿Dónde los vamos a sacar? De la joyería. Vale, bueno, no es... Déjame que especial. Es pues muy duro además, ¿eh? Vale. No, 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 no. Sí, sí, el, el diamante es el elemento más duro que existe, señor. Bueno, a ver, vamos no. a negociar. Sí. No, no, que es muy duro conseguirlo. Aparte. Joder, ¿Este tiene una cara de cansada, macho? <laughs> Ven, venid conmigo ustedes, Terres. Vamos a negociar los diamantes. La verdad, a ver. ¿Cuántos diamantes tienen? Unos cuantos, pero no los tengo aquí, eh. Los ¿Cuántos tengo... quiere? Tengo 21 diamantes, pero no los tengo aquí. Los tengo escondidos. 21 diamantes. Por si me la quieres liar, porque es que no me fío, ¿sabes? 21. 21. Bueno, vamos a hacer... En verdad, sí que los tengo aquí todos, encima mío, además. ¿Qué le parece? mil por cada diamante Bueno, es un precio bastante considerable Son 6... 630.000 en total Joder, ¿eh, Chuches, cómo calcula ¿Qué hacemos? ¿Cuánto perdimos vale. por cada diamante, chicos? Y si le pedimos 40... Cuáles... Uh -huh. 45.000 ¿eh? eh, Bueno, que yo creo que para redondear, ¿no? Que... Re Piense que de eso... Chuches, de eh, tú eres o... el más rata eh, Hazlo tú, del trato ¿Qué? Vale, voy a, va, habla, habla con mi agente de, de precios es el chochos 630.000 euros son lo que me estaba ofreciendo pero yo creo que para redondearlo se quedarían en unos 800.000 ¡Hala! para redondear sabes Sí, se redondea 630.000 mira no no es que es que te lo estoy dejando barato porque 630.000 tú sumas el 6 el 3 y el 0 sale un 9 900.000 pero te lo estoy dejando en 800.000 así que mira claro no pienso dar más de 30.000. Bueno, entonces ya, Harry, esto… ¿Cuánto ha dicho, caballero? ¿Sabes cuánto me va a costar pasar estos diamantes robados por el mercado sin que me pillen? Pues no, la verdad. Pues hay que blanquearles, eh. Pues están limpios ya, eh, chicos. Los diamantes no hace falta blanquearlos ni nada, están ya para vender ya, eh. A ver, de usted dos. Usted Pero están ya para falta. vender los diamantes, eh? están ya además, para vender. No calidad, hace falta eh? limpiarlos ni nada, están limpios, vienen limpios eh. ya. Eh? Tienen muchos quilates, además, se puede vender muy bien. Exacto, tienen quilates mm -hmm. de esos. A saco. Sí, bueno, como el oro. Sí, pesan mucho los kilogramos. <laughs> se lo ofrezco a todos. 630.000 por los de un diamante. 630.000. Va, 650 lo dejamos sí, ahí, eh. uh -huh. venga Para redondear Mmm... dejamos está? a 620.000? ¿Le parece mejor? Pues has dicho 630.000 no. Y ahora 620.000 Mmm... Bueno, me parece Que bueno. lo vamos a dejar en 620.000 650, van y para tiene para? Bueno, va, bueno patín, si lo patín. dejamos No, no, si lo dejamos en 620 620.000, danos dos Como las que tienes en la espalda <laughs> No, Mirre, le voy a dar 630.000 y como le he dicho me voy a quedar un 10%. Sí, claro. ¿Es usted el alcalde? Sí, en verdad. Pero sí, sí ¿no? en verdad que sí. Eso digo yo, que Vaya. es el hecho de quedarse el IVA muy gratis. Hombre, es que estamos en España y el IVA es el 21%. <risa> <risa> bueno, Mirre, no le voy a quitar un 10%. Lo vamos a dejar en 615.000 y punto. ¿Pero, pero ¿por qué no paras de bajar todo el rato? Me cago en la hostia. pero, pero bueno. Pues tú sabes cuánto el 10% de por o qué? ¿Qué es esto de bajarnos? Va, 630, vale, y listo Diamantes de 12 gramos 630.000 y listo, va, quedamos así Pero si nos quita el 10% No, pero eso ya pero que, es que se lleve el 10% menos. de lo que le dé la gana Yo me llevo el Yo me llevo los 610 y ya de ahí el 630 y ya de ahí que quite el porcentaje que quiera él Sí Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. 625. Que la reventa se va a sacar usted mucho más dinero. Vale, 625, hombre. va. Venga, pues tráiganmelos todos. Hacemos el intercambio Venga. neto e intenso. Venga, en verdad. Venga, yo como. Vale, espérate, mira. Más de lo que pensaba. Como tesorero, como tesorero oficial. Los dejo aquí yo digo en la que caja. Que nos dé la mitad del dinero. Ponemos la mitad de los diamantes. Nos da la mitad del dinero. Ponemos la otra mitad. Es que en verdad le he dicho que no los tenía aquí, pero es que los tengo aquí, en verdad. <laughs> no. saco, saco la piba, no? por si este acaso. Sí, sí, sí. Venga, caballero, dinero. Quiero el dinero. ¿Me traen los diamantes? Los tiene aquí. Los tiene en esta caja. ¿Te fijas, Harry? ¿Cuántos tenéis? 21, ya lo hemos hablado solo? antes. ¿Cómo que 21 solo? Si es lo que habíamos hablado. Es lo que habíamos hablado. Vale, ¿sabes? aléjense todos de la caja y que el señor Callahan venga conmigo. Vale, vale, eh, chicos, todos, bueno, sacar las pistolas no todos. La sacar sí, las sí, pistolas sí, todos. Sí, 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 bueno, sí lo, lo tengo yo. yo. Pero dale, control, dale, control, dale control. al control, dale al control, dale al control. Al control, al control. Doble control, Laxus, doble, la la eh, vale, doble vale, control. Vale, 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 control. Ahí, ahí. Voy, voy. Yo estoy tranquilizando. Yo sé qué coño, eh. Cuida, si te la pipa eh. afuera, yo también la puedo sacar, así que no te me vengas eh. arriba. Dale todos doble control sí, para bajar las pipas. La guarda el al arma, alarma? Tú, chavales, no os pongáis así que al final no vamos a pegar de tiro. Bajar las armas, hostia. <laughs> no, 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 <laughs> Joder, no, guarda el puto arma. Joder, macho, tío. Guarda el arma. Copérnico, dale doble control. por 625 me Vale, perfecto. Buen trato, camarada. Sí, no te preocupes, lo voy a gastar en coches. ¿Queréis bajar las armas ya, pesados. Es que, se... Uy, que te has atrevido, me estás apuntando todo el rato. Venga, guardad todas las armas, me cago en la hostia. Guardad todas las armas que al final nos vamos a pegar un tiro cada uno, va. Venga, chaval, nos vamos, que tengo el dinero, ¿eh? Bueno. Buen trato, Popov, Hablamos más tarde. ¿Cómo? ¿Qué? Mata a Laxus, ha matado a Laxus, ha matado a Laxus. No me jodas, no me jodas, oh. no me jodas, no me jodas. No ha matado a Laxus, ha matado a Laxus. ¿Qué hacemos? ¿Tú, tú, 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 ¿Por qué han matado a Laxus? No sé, pero, no sé, qué han verdad. matado la Laxus. ¿Lo matado, eh? ¿Quién lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? ¿Qué hacemos? Eh, uno de ellos. No, quiero a, a Ruperto. Ruperto también. Sí, no, pero tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué hacemos? Hay que dispararles, hostia. Pete, pete, pete. Hay un franco arriba. Hay un franco arriba. Es que tenemos las de perder, en verdad, eh. Sí… Si cada uno le da a alguien. Tenemos las de perder, eh. Espera, que nos la están liando, tío. ¿Qué hacemos, tío? Nos vamos, no. Es que si nos matan y nos roban el dinero. Pero que nos están disparando, uh. coño. Ah, nos están disparando. ¿Te han dado no sé. el dinero íntegro? Sí, tengo el a dinero, ver. tengo el dinero. Claro, claro, es que lo que quieren es, es el dinero ahora, ¿sabes? Claro. Lo mejor es irnos y dejar el dinero. Y luego, si acaso, venir con cosas. pero… Yo, yo cogería la Hammer y me piraría sí. rápidamente. es la madre? Prim la primera bala. Es que ha matado a Alasu. Oh. Aseguraría el dinero, ¿eh? Primero. Sí, 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 Aseguraría dinero como ¿no? para jugárnosla, ¿eh? Salvar el dinero y luego volvemos, pero el dinero primero. ¿Se ¿Si le hacemos una emboscada luego? Venga. yo lo emboscada lo veo. ¿De ¿Dónde están los demás? Estoy muy cabreado. ¿Dónde están yendo? Rupe, ¿dónde estás? Están por tú? abajo. Estoy saliendo de la mafia, ¿dónde están ustedes? Tú, tú, hay una ahí hay una, hay una en el techo, hay uno en el techo, hay uno en el techo. Me está apuntando, eh. tío. Si nos queremos ir, tenemos que abatir a ese del techo, tú. Sí. Maiichi, dispara por la derecha para distra distraerlo. Vale. Voy. Espérate, ¿ves? ¿eh? Yo, yo también disparo, ¿eh? A la de tres. Cuidado, cuidado. Detrás de la casa a la derecha hay otro, eh. Hostia, me han dado. Me están disparando a mí. ¿Pero por qué? No entiendo. No entiendo, no entiendo. Quieren el dinero, quieren el dinero. Ahora que tienen los diamantes, nos quieren quitar el dinero, eh. Es que van con metralletas, no sé. Ya, 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 no, no podemos hacer mucho. Es que no. Tengo, me da miedo subirme a la Hammer, porque está ahí súper desprotegida la Hammer ahora. Al de la derecha debajo de la casa le he dado No, no me jodas No Es por eso que no veíamos a nadie que venía ni nada No me jodas bro No me jodas bro Es Guay, en serio mi coche. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué se está cayendo el server? No jodas ¿No, ¿Se está cayendo? ¿Sí? Eh. No, no, a mí no, eh No ha estado Mari ¿Has matado a Mari? No Joder, Mari, ¿de qué hablas, hija mía? <laughs> no, tío. ¿En su que hacemos? que no, no? No me puedo tío. mover, no me puedo mover, churches. Man, man mata, si eh. nos conectamos antes que ellos, lo matamos, ¿eh? ¿Cómo ¿Nos conectamos no, antes que No, es que a ellos. ellos no se les ha caído. Es que a ellos no se les ha caído. Sí, sí, se me ha caído a me mí y a ellos. Matar. ¿Te acaban de matar? Yo, que sí, que sí, que a ellos les va, si me no, acaban de matar. Vale, rollback. Vale, rollback. Ah, vale, que hay rollback. Ma... Voy a matar al de arriba, ¿eh? Ay, Dios. A mí no me va, no me puedo mover yo. Hostia, no jodas, tío. Guau. Wow. Joder. ¿Cómo te han matado, Laxus? Me han matado, tío. Un tiro en la cabeza. Me han matado un tiro en la cabeza también. ¿Qué dices? En la espalda, en la espalda también. A mí, a mí. también lo también he muerto, tío. ¿Qué dices? ¿Cómo habéis muerto no. todos? Si yo ni no siquiera estoy wow. en el servidor. Pues debes... a lo mejor se te ha caído a ti solo. Eh. Yo yo estaba en unos matorrales, pero me han visto Puede dicho, ser que se te ha chévere, caído tú, pero no. los demás no. Es decir, a nadie se le ha caído. Pero tío, no lo entiendo. Si es que teníamos un trato. <laughs> ya, yo no entiendo por qué de golpe... Es que se le ha ido la pinza, ha matado a Laxus de gratis. Porque Laxus, ¿tú le has hecho algo? Sí. ¿Ves? Ah, vaya. Claro, es que si Ay, no eres, si eres un poco tonto como Laxus, pues entonces pasan estas cosas. <laughs> ¿Qué has hecho tú, Laxus? Le robó un diamante. Claro, si en, una, en un de este de, de diamantes te pones a robar diamantes, pues pero, entonces. Estos son ¿Pensé? los que te robaron a ti ayer. Pensé que me, no me iban a devolver. que se lo devolvía, pero no sabía. ¿Pero te que. suenan las armas. tío, bro. Pero ¿cómo te pones a robar diamantes aquí, tío, hermano? Ahora que hemos perdido todas las pistolas para hacer la gracia de robar un diamante, tío. Yo no sabía que iban a disparar así tampoco. Fuera de aquí, cinco segundos y vete. 5 segundos y vete. Ah, me que quería probar. Madre, me cago en la madre que te parió, Laxus, tío, te lo juro. bro. Sí, dijeron que le robo diamantes. Sí. Podría haber roleado un poco y decirme, te regresa el diamante o algo así, no metemos un tiro de una vez en la cabeza. Sí, Laxus, es que escúchame, la... escúchame, sí. Laxus, vamos a una mafia. Vamos a una mafia. Eh, estamos haciendo un trato por un montón de pasta. ¿Tú crees que te tienes que poner a robar diamantes, tío, en serio? Pregunto, eh, pregunto. Yeah. Hemos hecho un trato por dinero. Eh, eh, tenemos el dinero, nos estamos yendo. ¿Crees que.? A unos mafiosos le va a hacer gracia que te pongas a robar los diamantes, tío. En su cara. Con el que van con metralletas y van con todo. Ahora hemos perdido todas las pistolas, todos los chalecos. Ahora todos muertos, todos sin ropa, todos sin mochilas. ¿Ahora qué, tío? Por la tontería de robar un diamante, tío. Joder, macho, tío. Y no digas no, pensaba que lo ni un poco, porque lo lo han hecho perfecto. Pero claro, si te pones a robar diamantes, lo primero que van a hacer es pegarte un tiro. O Dame no. El trato. O sea, claro, dices, podía haber roleado un poco, perdona, pero es que han roleado perfecto. Porque claro, si tú das unos mafiosos les robas unos diamantes en su cara, ¿qué te crees que van a hacer? Ay, no, devuélveme el diamante tanto. No, tío. Van a <laughs> coger y te van a meter un tiraco, tío. O sea, lo han roleado perfecto, ellos. Joder, laxos, vale, tío, eh. macho. Vaya, ¿También? tío, macho. ¿Te puedes creer que todavía no he, no, he, no he dado un disparo con la pistola? Yo no les he disparado, pero no los he matado, ni en coña. Pero es que no, no los vas a matar, dicho, porque van súper armados, con sí. chalecos antibalas, con cascos, con todo. Y a estos da igual que les metas un tira con la cabeza, que no los vas a matar de un tira con la cabeza. Ah, no, no. No, ya ah. veo que no. No, no, ya te digo yo que no. <laughs> ya te digo yo que no los matas. O sea, y si les disparas, lo más probable es que lo dejes inconsciente, pero aún siga vivo incluso. Sí, o sea, tienes bueno, que disparar no mucho nada, para matarlo. Ese. Joder. Man. Eh, ¿Tú te has podido volver a conectar? Sí, sí, yo, yo tengo el dinero. estoy muerto, tengo que esperar. Yo segundo. tengo el dinero y tengo todo, ¿eh? Ah, pues ya está, menos mal. ¿Nuestras armas y eso? ¿Eh? Nuestras armas y eso. Sí, pero ¿cómo las conseguimos y están ahí las armas? Tenemos que entrar. Hemos perdido todas las pistolas que teníamos, tío. Todas, tío. <laughs> o sea, literal. Sí, están, están en el techo ahí eh, viendo a ver si entramos. ¿Todavía? Joder, macho, váyate tío. ¿Cómo se os ocurre, bueno. bro, tío? ¿Cómo se te Venga, ya, no pasa nada, no pasa nada. Si sí pasa, Mayichi, si sí pasa, joder. Ya, lo, a ver, lo entiendo, pero bueno, un error lo tiene cualquiera. No pasa no, nada. Es que no ha sido un error, Mayichi. Ha sido ya. un acto de mongolismo. Bueno, quería hacer la travesura y ha salido mal. <laughs> Cosas que oh, pasan. Macho. Él quería hacer la travesura y si le hubiera salido bien, pues se llevaba no, un, un momento, diamante y no le ha salido segundo, bien, pues ya épico. está. A mí me han dicho pero que me vaya, si no me hubiesen Susy matado eh, a mí. De, de, de. A mí me han dicho era? que me pire si no me hubiesen pegado dos tiros, y, y, porque me tenían rodeado por todos lados. Pues dicho, mírate, basta que dicho, nos vete. hemos llevado. Me han dicho vete, vete, no sé qué, y me, me he ido. acaba de crecer el juego. Aunque luego me han disparado también los cabrones, pero bueno. <laughs> yo Bueno, pues ya está, menos mal. Se me ha volcado, le he dado la vuelta y me ha caído encima y me he muerto. ¡Joder, qué malas es. ¿Puedo recuperar algo yo? En plan de... Son la pipa, se Hombre, cae. Se supone que cuando uh, renaces no, no te acuerdas de nada. Claro. Ah. Uh, claro. Yo tengo ah. ahí mi coche, ¿qué hago? Bueno, no sé, tío. <laughs> Hola, buenas. Bueno, al menos, sí, Juan, al, no menos al menos tenemos el dinero, eso es lo único bueno. No. Pero, pues uf. sí, mucho dinero. Joder, macho. Pero me sale mal que hayamos perdido todas las pistolas, tío, macho. Bueno, todas no, menos la mía. Se recupera, no te preocupes. No, yo tampoco perdí la mía, eh. Ah, no? Ah, vale, vale, vale. Bueno, dos. Hemos, tenemos dos. Dos pipas. Porque, porque tenía un GTR, ¿ya? Me la puedo comprar. Vamos a comprar el, el corbeto, ¿qué? Del ya. coche de huida. Tenemos Mi que recuperar problema. el dinero, tenemos que atracar algo para recuperar el dinero. ¿Ese blanco eres tú, cope? Sí. Esa pasta. A ver si puedo subir. Ya la, y ya la habéis hecho, ¿no? ¿Sabéis cómo se hace? ¿Hay qué? Atacar la discoteca No, pero la discoteca no no vamos a atacar que Es que es muy complicado atacar la discoteca Porque hay mucho, mucho coche ¡Comer, oh. caballero! Hay mucho coche, hay mucho... O sea, hay muchas entradas a la discoteca Pero tienen ¿Y todo casino? más controlado, chaval Hombre, podríamos ir al casino Está abierto, voy a mirar Ah, a mirar el casino, chaval ¡Eh, hey, buen plan! ¡Sí, señor! Bueno, pero en el casino lo que vamos a hacer va a ser perderlo todo. Vale. O oh, no, a lo mejor lo multiplicamos, seamos positivos. O <laughs> eh, no, no y eso es… Eso está duro. pensado para que se pierda siempre el casino. Ya, eso es verdad. Estoy, estoy yo. Por el eso, primer por día esto, siempre se gana. Por eso lo digo, Chul, es porque estás tú. <laughs> el primer día… Joder, macho. El, pr el primer pensión. día siempre se gana. Mari, ¿tú cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Cómo vas? Me acabo de aparecer en el hospital. La Mari le han metido un, un, un tiraco eh. a la Mari, pobrecita. <laughs> sí estaba a mi lado he visto cómo ha caído y todo así muy triste. A ver, bueno, no pasa nada, tengo yo coche así que ahora Pero creo, creo que está en obras esto, eh. Uy, esto está más bugue. Uy, uy, uy. uy. ¿Qué cojones y es ¿Qué es tío. esto? ¿Qué es un robo? ¿Es un robo el casino? Ah, es un robo. Es un robo, sí, tío! Es para robarlo. Hostia. ¡A loco! Mira, mira, aquí porque ¿Qué? hay un tío aquí. Es para robarlos, no lo robes, no los robes. ¿eh? ¿Y si le dé a abrir la puerta? ¡Hostia! <laughs> ¡Eh, ha robado! <laughs> ¡Qué random, ¿No ¿no? ¿Hay nada? ¿Cuánto dinero habrá? No sé cuánto es el robo de casino, lo podemos robar. Jesús ¿eh? es el típico papá ah, regañando y Mayichi es la típica mamá calmando la Exacto situación XD. ¿no? Sí, un poquito, José. Eh, ¿Qué dice Church? La construcción, buah, pero es que esto está. Esto está shit, eh. Para atracar esto, está... es que está en medio de la ciudad. Esto, eh. Y la he hecho para atracar en helicóptero. <laughs> sube, sube. No, que viene la policía ya. ¿Se puede? Ah, no. ¿Se puede tirar esto? No, no, no se puede romper esto. Hay una entrada solo, eh. A ver, espérate, chuches, espérate, que tengo una idea, ¿eh? Bájate aquí. Bájate, a chuches, bájate. ¿Voy a, pa a pasar por el otro lado? Con el coche, ¿vale? Sí. A ver si te puedes subir. Ven, ven. Oye, con el helicóptero tú. ¿Puedes? Sí. ¡Hostia! Vale. Sí que puedo, ¿eh? Vamos a atacar el casino, <laughs> Vamos a atacar el casino, Pero… ¿Se robáis y Porque es que la policía va a llegar en cero coma, lo sabes, ¿no? Ya, ya, pero da igual, da igual, si la… Va, la cosa es buscar rehenes, la cosa… Hostia, explota, hay una moto, tú La cosa es buscar rehenes y ganar tiempo, la cosa, ¿vale? Entonces, una vez tengamos el casino ya… Eh, robado, ¿vale? Vamos por la parte trasera Que venga un coche súper rápido Nos montamos todos al coche y nos piramos Vale ¿Qué os parece así como idea? Va, venga Me gusta ¿No? Sí I like it Vale, a ver, necesitamos rehenes eh, Voy sí. a por esposas necesitamos es ¿Dos? ¿Eh? ¿Dos? No, necesitamos más yo, yo pondría cuatro rehenes, ¿eh? Hostia, ¿qué ha pasado ahí, bro? A la verga Tú mira, 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 mira ¡Hostia! ¡Los pasa? detenidos que hay ahí! ¡Mira! ¿Los ves? Estoy donde no, no, antes, fan. No Veo tantos, eh. Hay un montón de. Uno, dos, tres, ver? cuatro detenidos allá ahí. Me han hecho el rollback. Hostias. Estoy donde los tíos de antes. No jodas. Oh, pilla mi pipa, pilla mi pipa. <laughs> Pero están ahí. Vale, a ver. Ah, tengo esposas ya. Vamos secuestrando gente para el robo del casino, ¿qué chavales? Ah, ¿A quién? No, no a quién no lo sé, chuches. O sea, vamos a mirarlo. Le decimos a la gente que caramelo. A una hammer negra todo el mundo se sube. <laughs> no, los vamos trayendo ahí, ¿no? Los dejamos ahí esposados y los vamos llevando, ¿no? Claro, decirles que lo vas a llevar a jugar al casino. O le decimos, juega, ¡Ey! El casino uh! se está inaugurando. Pues o no, sí, sí, sí. Vale, ¿alguien puede ir Uy. al casino para vigilar a los rehenes que te trayendo? Saludito, Brando, gracias por la sub. Voy. Chuches y yo Oye, vamos a traer eh, rehenes. ¿Eh? Llevo la Hammer. No sé si la puedo coger yo. No la puedo coger. No tengo esa la hammer. Esa Hammer es de ellos, Mayichi. Esa Hammer. Ah. El coche rojo, entonces. Sí, el que Está te de coge llave. dentro, Mayichi. Eh, vale. Eh, tenemos que buscar rehenes. Por aquí siempre en semillas siempre hay alguien, tío. Y si tiene dinero para comprar cosas, mejor. Oye, si ¿sí cojo mejor el rojo yo. Sí, sí, píalo píalo Espera, espera, que cojo yo otro coche. Espérame, eh, Copernic a ver... ¿Qué <laughs> haces? <¿O risa> <demo? ¿Qué? risa> no, que, que... la se en mi coche Y se ha cuando estaba en marcha y yo volando ¡Ah, pero <laughs> volando! En marcha. <laughs> ha muerto ¿Te en marcha? <laughs> ¿Estás muerto? Oh, sí, sí, señora, sí! que me he muerto, muerte. sí Joder, macho No paran, eh, de morir, tío No paran <laughs> Es que parece que estaba parado, what the fuck. La vida le da otra oportunidad y se vuelve a morir. ¡No! ¡Que han robado el eh. Lo han robado, sí, lo robado el Ferrari, espérate. Pregúntale a Axus si está bien. el niño la que le cayó en un momento lágrimas de felicidad. ¿Verdad? He inventado que estaba embarazada para que no me mataran. Y ahora pues se todo. Que estabas embarazada para que no te matasen. Sí. Vale, ¿quién está, ¿quién está te en recuerdo el casino? que no, hay policía no, sino grupos. Nosotros, yo, yo estoy aquí. Vale, en Vale, 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 vale. Es verdad que ahora están los SWAT eh, ahora, tío, creo, o los, la FUDRA uh, o como va se llama. Está jodido, eh. Es que no sé qué ha pasado, tío, de repente la... Han empezado a venir un montón de gente, tío. De Me repente. sabe mal por va, la... Va porque jodido. está triste, pero yo, ¿cómo se le ocurre XDDD? Ya, ya, es que a ver, a mí también me sale mal, tío, pero... Hostia, tío, es que hemos perdido todas las pistolas, pero tío. Que, que no ha sido en, en plan en un día que las hemos conseguido, sino que las hemos conseguido en rollo, en tres o cuatro días hemos estado consiguiendo esas pistolas. Y en un día, por robar un diamante, las hemos perdido todas, tío. Una mierda eso, pero bueno. Tío, no encuentro gente, eh, para captar. Hay una, ver, ¿Cuántas a ver, a ver, a ver. pistolas nos quedan? Yo tengo una que tenía en el coche. Uy. Tres o cuatro, ¿no? Arriba las manos. Arriba las manos, caballero, arriba las manos. ¡Bajando, amigo! Bajando, amigo. Venga, subas al vehículo, hola, caballero. Hola. Subas al vehículo, rapidito. Tiene tres segundos. Uno, dos, tres. Uy, casi se lleva un tiro en toda la cabeza. No había, ¿no había que pasarlo antes. Nada, da igual. <laughs> El, Dios, problema, el problema, es. el problema, el problema, eres tú. Eres tú. ¿Por qué? Uy, uy, uy. ¿Cómo te llamas? Josep María. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, tienes tres segundos. Bájate del vehículo, rapidito, venga, arriba las manos, subiros. Tú, para arriba, para arriba, el de blanco, venga, para arriba. Pa ¿Cómo he muerto? Tú, ¿cómo he muerto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo he muerto? Has eh, muerto? Eh, ¿ha explotado la moto, Nessu. Ah. Has explotado la moto, eh. Has explotado la moto. Vale, vale, estoy, vale. Estoy ya aquí, estoy ya aquí. Sí, coge mi pipa, coge vivo. mi pipa, churches. Guarda, guarda la pipa, ¿quién? Guarda la pipa. Pues vaya, tío. ¡Pues vaya! ¡Pues más la moto! <laughs> Suerte que he guardado el dinero, tío. Porque Era lo he guardado, mal. ¿no? El dinero. Lo he guardado, ¿no? Sí, la... sí. Hostia. Encima me va un FPS, tío. Me cago en la madre que me parió, de verdad. ¿Cómo puede ir tan mal este maldito juego, tío? ¿En serio, bro? Es que es impresionante, tío. Uf, madre mía, me cago en la leche, tío. Solo me faltaba eso. Que perdí yo la pipa. Vale, en eso los tengo a los tres, eh. Vale, llévatelos con el coche, churches. ¿A dónde? Vale, ye, para, para el casino, para el casino. Vale. ¿Tienes mi pistola, churches? Sí, la he cogido. Buena, buenardo, vamos. Al menos no hemos perdido la pipa. Buena, buena. Buena, 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 churchi. Churchi. Vale, ¿quién está aquí conmigo? Lo voy a bajar aquí. Y ahora voy, que estoy en donador. Vale, va, estoy entrando, ¿eh, chavales? Vale. Ma Nosotros tenemos aquí los rehenes, ¿eh? En... Casino. Señores todopoderosos, me estáis escuchando, reviviendo por favor. La Magich es una máquina de morir, la Magich. Es que no esperaba... No, ha sido todo de fe, la verdad. No esperaba. Qué justo. Es que además Madre tampoco mía. iba rápido, iba despacito. No entiendo. De hecho, para mí estaba parado. No sé en qué momento. No, sí, sí que le había guardado el dinero, ¿eh? Sí que le había guardado el dinero. Cien por cien. Cien por le había guardado. 100% que lo había guardado ya. A ver, ¿quién? Ponete en la puerta para que no puedan salir. ¿Cómo? Espérate un segundito que voy a poner esto aquí. Vale, let's go. Entrando, hermanos. Vamos no, a ver si podemos ¿Ahora? hacer un, un atraco sin que se. sin que se me caigan 500 FPS por segundo, tío. Madre mía, tío. A ver, espérate, ¿qué coño pasa, tío? Porque no puedo darle aquí. Ahora. Uf. Espérate, que esto me da medio raro. Ahora. madre mía qué mala suerte tío la maldita moto esa de mierda cómo pitan esas motos eh tío Pff. está bien el coche bien Churches? sí está bien está aquí en el Casino en Nexus ah va va tenéis a los rehenes que hemos pillado sí tenemos uh, varios ¿eh? tenemos uno dos tres cuatro cinco cinco rehenes tenemos joder ya ves chaval lo tenemos ya hecho seis oh, seis sí, sí, rehenes seis ¿Sí, rehenes sí sí, sí tenemos sí. varios sí. Mira, sí, sí, muere sí. alguno de repuesto, sí señor, así se hace. Joder, macho, estoy más en la mierda, tío. Maldita moto de los huevos, tío. No lo había pensado, eh, que iba a explotar. No, no lo había ni pensado, tío. Que soy más tonto, macho. Ay, Dios mío. Bueno, no pasa nada. ¿tú, 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 tienes, mi, ¿tú ¿Tienes mi pistola seguro, Church? ¿Qué Church es? Está roleando. Ah, vale, vale. Hostil. Vamos, vamos a ver. Se la ha cogido, Anaxo. ¿No lo ha dicho. Vale. Vamos a huir por la, por el bosque, ¿vale? Mejor. A ver si llego al casino. Los pillamos haber se le en, en autobús, en verdad, como la última vez. Sí. ha estado estaba guay. Que está gracioso con el autobús. Es que de repente he muerto, tío. No sé ni, ni qué ha pasado. No he escuchado ni la explosión, eh. De repente pum, muerto. O sea, ni se ha escuchado ¿Qué? la explosión ni nada, tío. ¿Eran las motos esas de dos? Sí, tío. O sea, explota chaval. Pff. Las rosas y petan esas motos. Mira, sí que he guardado el dinero. Sí, tengo aquí un millón, chavales. ¿Estás en el parking, Nexus? Sí, pues voy a pata, eh. Ah, vale, yo tengo coche. Espera, es que estoy comprando la ropa y eso. Bien. ¿Qué? No te veo. Estoy en el HM. el HM no te veo? ¡Ah! Aquí. Para decir... <laughs> es que sí. Soy, soy Paco. Encantada. ¿Paco? ¿Paco Merte? Pa <laughs> Venga, va. Let's go. Voy a comprar la mochila de allí, tío. Y ya está, tío. El chaleco. ¡Wow! Tenía el chaleco guapo, tío cago en la leche, tío. ¿Qué chaleco era? El de carga tenía, tío. Dame una, dame una, dame una máscara. ¿Tenéis? Ahora, ahora te compro una, espera. Voy, voy a matar a uno, eh. ¿Por qué? Porque me estaba celando. <laughs> Churchet, ¿dónde estás? Porque me estaba. Pues de... mátalo, Churchet. ¿Qué es que tiene Casino. la que ¿eh? No sé. ¿Es que.? Vale. A ver qué tengo. Vale, listo. Let's go, hermanos. A ver, ¿qué decís, chavales? No sé si sacar este coche, tío, porque es que... Bueno, lo voy a sacar para ir al otro lado y lo dejo allí, tío. ¡Joder! Hostia, está dos de gasolina este coche, eh. No compras una máscara. Yo la voy a comprar alguna máscara también. Porque entra ahí con máscara y tal. Tenéis 2000, tienes 2000, Nexus. Sí, que te sobre. Pero, pero estoy. No sé si me va a sobrar porque tengo que comprar una máscara para. ¿Quién necesita máscara? Eh, yo, ¿no? Yo ¿Quién, me quiere máscara? ¿Quién quiere máscara? Yo que nadie. ¿Nadie? ¿A Churches no me ha dicho que quería una máscara? ¿A Churches? Es que está roleando a Churches ahora. ¿Cuánto vale la máscara? Hostia, vale 3.000. 3.000, 3.000 vale la máscara. Es que ¿Me solo, me da, de... solo me da para una, tío. O sea, para ¿O dos. Le compras un casco que cuesta 1.000 Nexus. Ah, puedo... vale, vale, vale. vale. Claro. ¿Me puedo comprar la de REC? Sí. ¡Bien! La que quieras. Mientras no se te vea la cara. Me <laughs> pasa, muy fea. Vale, he sí, dicho, cómprate un casco que vale más barato. ¿Cuánto valía? 1.000 el cada casco. Pues sí, que es barato, pensaba que era más caro. Claro. Bueno, pues sí, pues sí. Te lo compro yo si quieres, espérate. Te compro. Ay, bueno, he sacado dinero, no te preocupes. Ya eh, está, te, te lo he comprado, ya te lo he comprado. Vengámonos. No, oh, qué amable, muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo se lo no queda la gente? Eh. Hostia, no lo sé. Shift eh, G puede ser. Sí, algo así. Shift G, algo con G. Shift sí, un... G, sí, sí. Es que yo lo tengo en un bindeo. ¿Tienes mi pipa, churches? Este tío me estaba vacilando. Dame mi pipa niño. Hostia, esto está aquí en el ambiente más caldeado, chaval. Este me estaba vacilando. El con el borde. Pásame la pipa niño. quería comprarse mi... Toma, 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 ven. Y iba con él. Es que salga se lleva un tío. Así que nadie se mueva. Ay, 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 ay. Buena, buenardo, buenardo. Esto yo ya tengo máscara. Bernardo, ten, ten, chuches, ten. ¿Qué ¿Se, se murió? ¿Qué le pasó? ¿Se puedes callar? ¿Y sí murió? ¡Ay, ay, ay! ay No, no puede que es? que... Madre, si vente para aquí! Te dé la máscara. No, no, puede. Eh, ¿Dónde estás? En el en el Son el para casinos? la policía aquí. En el casino. Ah. Espera, voy a intentar ayudar a este hombre a quitarse gente de medio. Vale, es que tenemos que. ¡Hostia, hay un coche ahí, tú! Se coche, en el Lila? ¿Qué es de uno de estos? Ah, amigo. Vale, señor del casco amarillo, yo hago lo que tú me digas. Tú, uh, se te han caído cargadores de la pistola cuando has cogido el hacha. Uh. A ver, ¿qué? Vale, yo, digo, yo hago sí, lo que tú que me digas. lo cogido yo. Venga, chavales, callaoslo amigo, poquito a no, poquito no, me que me ya me tenéis la un poquito cansa. Venga, todo el mundo aquí delante. Aquí, ponedos aquí en esta esquinita, todo el mundo. Venga, y no os mováis de ahí. Rapidito. ¿Cómo el, vais, ese, chavales? El Pepo este solo tiene pipa. Pero no, me ¿Quién? Creo. El Pepo es el amigo de Asus, creo. Sí, por eso. No, ¿Tú qué pasa? ¿Que no te enteras? No, se no, la el vale. de lana, pero ¿dónde está? Pues si no, 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 es no, su no, amigo, déjalo de igual, deja de la pipa si es su amigo. Y el de gorra por ahí sí, también, ¿eh? He esquina, no, ¿Quién? Tenemos cuatro, ¿eh? El de gorra, hay que bueno, fijarse. Que no den los ¿Alguien tiene esposas? No, ¿Dónde está el que ha esposado, Roberto? No, 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 ¿quién no lo posee? ¿A quién botes tú? ¿Habéis robado todos? Que no tengo vez, de, de, de dinero. No, no, no pudimos robar no, 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 a nadie. Este no, que tira. tiene el hacha, ¿quién es? Yo. Sí, ¿Quién es? Pero dice que soltó cargadores el hacha, eh. Sí, lo tengo, tengo dos cargadores, ¿eh? no, yo, yo, yo Me los das, chuches, porfa. Que fui yo el que se me cayeron. No soy, yo no soy. Vale, ah. bueno, me ha he dicho esta que ya. Estoy aquí. Vale, eh… Tenemos que hacer la huida, eh. Mari, ¿estás por aquí? Sí, está dentro, está dentro. Estoy dentro. Sí, está aquí. Hay que, hacer, hay que hacer la huida, vale, a ver, espérate. Eh… ¿Sabes qué podríamos hacer, tío? Okay. Es un poco arriesgado, pero puede funcionar, eh. Dejar el que tiene el dinero dentro del casino y los demás irse huyendo, ¿sabes? Con el coche. ¿Y... Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí, 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 Coges realmente. el dinero, se lo das a una persona dentro del casino y los demás se van corriendo. <laughs> ¿Y si entran dentro del casino los poli ¿Por qué van ahí? a entrar? Si se supone que tienen que perseguirnos, ¿no? Ah, bueno, sí, se puede probar. Eh, ¿Me puedes dar el casco, porfa? Sí, sí. Se supone que, que. Bueno, a ver, no sé si saldrá. Está dentro del coche. No sé si saldrá. ¿Se puede probar? No sé si saldrá o... ¿Y este GTR de quién es? El que está poniendo, Mío. Que está los ¿Te has comprado un GTR? Sí. ¿Y eso? ¿Quieres probarlo? Sí. Bueno, no, ahora no, ahora no, luego lo pruebo. Mejor, porque no, ahora no, no creo que sea el mejor momento. Bien, ¿eh? ahora. luego que... luego lo pruebo, luego lo pruebo. Vale. vale. Podemos hacer esa de huida, ¿vale? Hombre. ¿O? Podemos meternos dentro del casino cuando acabemos de robar. Todos nos vamos hacia atrás y nos subimos a la Hammer. Y nos vamos con la Hammer por la parte de detrás. Pero, ¿no, ¿y no hacemos como, la, como ayer? En plan, salimos todos en varias direcciones para que no sepan dónde hay que ir. Claro, claro, claro. Si es que vamos a hacer eso, pero con, yéndonos con la Hammer. Ah, vale, vale. Porque mira, mira, ponte, ponte a parte de atrás del casino. No se puede, tiene un muro esos. No, no, no bueno. se puede, no. Pero da igual, no hace falta tampoco, ¿eh? Mira, ya verás, veras, ponte la parte de atrás, cope. La parte de atrás, trasera. Pero, pero, ¿tengo que salir? Sí. No, 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 no salgas, no salgas, Por la parte del muro. Ah, vale, voy. Bueno. Ya estoy. Tú. No, ¿tú pero la parte trasera. Sí, es la parte de del casino no, la trasera. La parte de atrás. La parte que mira hacia atrás del casino. La entrada, ¿no? La parte trasera. Eh. Bueno. Ahí. Sí, ahí. Tampoco ahí. es tan difícil copérnico, cabrón. Ah, vale, tenía, tenía que salir, ¿no? <laughs> claro. Ah, o sea, del casino ah, sí. Ah, vale. Súbete, ¿puedes? Ah, te puedes subir de acá. A ver, prueba. ¿Ves? Mm. Eso que Mira, te decía, ¿ves? Buena. Va, anda a buscar con esta hammer, no te agarran más. Claro, con esto no te pillen ni de coña con esto, tío. O sea, yo creo que es la clave hacer algo así. O que alguien robe y yo me espero ahí arriba, o alguien que se espera ahí arriba con la hammer, bien escondido, y cuando nos vayamos a ir. El eh, que, que va con el dinero que se ponga atrás del casino y los demás que se vean con los coches por delante. ¿No? Sí. El tema es que si uno espera dentro del coche y lo van a detener. Pues no, pero si, no a ver, pero si nos vamos muy lejos, muy lejos. Piensa que estarás estarás en donde pone, por ejemplo. Hacia ah, sí, atrás del AXA de ponerle, sí. En donde, en donde está la serrería, por ejemplo. Ahí no te pueden identificar por nada, ahí, en la, donde está la serrería la, la del AXA. Es imposible. Tú estás ahí haciendo troncos, como si no tenías nada que ver con esto. De repente dices, venga, va, que nos vamos, está, no sé qué, pum. Coge la hammer, se viene por aquí, se pone detrás del robo. Nos, eh, se sube el que va con el dinero aquí detrás y, y, y el se pira campo otra vez y ya está. Mientras uno negocia, uno no escapamos, ¿no? No, no, mejor no, mejor no. No, pero podemos decir lo de los 10 segundos y ganar tiempo, ¿sabes? ¿Alguien ¿Hola? ha cogido el gol? ¿El qué? El golf. Está ahí a la derecha el golf. No sé por nada, pobre. Pues acabas sí, sí. de robarme el nada. Vale, vale, vale. Ah, vaya. Pues no, no me, ni me he dado cuenta, ni me he dado cuenta, la verdad. igual. Vale, eh, ¿listos? Hacemos eso entonces, de que uno lo espere a, en otro lugar. Eh, sí. O sea, lo que podéis hacer es. Mira, coloca, coloca la Raptor aquí. Coloca la Raptor aquí. Esta, ¿vale? la colocamos aquí para que la policía ya no entre, ¿sabes? Y aquí empezamos a rolear aquí dentro. Aquí roleamos ya, ¿vale? Ok. Vale, cogemos esto así. A ver, coloca el coche rojo este, por ejemplo, aquí. Colócalo ahí para acabar de cerrar la entrada, ¿vale? Para que la policía ya no pase por aquí. ¿No? Coloco el azul sí, también. La este es rojo, no, pero colócalo de lado. De lado mejor. Luego les decís: Vamos a sacar por aquí los coches. Vamos a sacar. ¡Hala! Sí, lo que pasa es que cuando vas por marcha otra con esto. ¿sabes? Ya, ya, se le sale super lagueado. ¿Y ahora cómo vas para el otro lado? Ah, vale. Vale. ¿Vale? Ro... Apaga el motor, porfa. Deja... No, el azul déjalo ahí, el azul déjalo ahí. Eh, vale, hablamos por aquí con la policía, ¿vale? Uh -huh. Tenemos el trato, hacemos... ¡Uy, eh... oh, lo que hay que quitar el coche para sacar este, claro! Bueno, ahora quitamos el Raptor. Eh, tenemos los rehenes, hacer sin pinchos, sin helicóptero, ¿vale? Y, y huida. Sí. 10 segundos. Y huida, intentar rolear por 10 segundos, ¿vale? Entonces, wow. ¿alguien se tiene que esperar con la cámara ahí arriba? Yo me, te pondría a ti, Ruperto, que eres el que wow. más o menos sabes conducir guay. Entonces te llevas la hammer para arriba Y cuando te diga ya Tú ves a aserradero, muy lejos Que nadie te puede decir Sácala, sácala por aquí Pues yo con Rupe No, 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 no ¿Para qué tanta gente? Yo eso no lo tengo pivo O yo, eso Vale, vale ¿Vale? Ahí Vale, perfecto Vale, después Roleamos por los rehenes ¿Tenemos, ¿Cuántos tenemos? Uh -huh. Cinco Cu Cuatro no. eh, ¿Cómo va la cosa? Bien, bien Estamos aquí pensando en estrategias Vale, che, ¿Eres a... el del hacha? Sí. ¿Y ah. si te pones donde, donde el letrero del lagside, en la L del lagside, Rupe? Va, voy. En la L del letrero del lagside, vale, vale, ¿sabes? Y pasas por, la, por el montículo de la derecha, ves practicándolo para que no te vea la policía venir desde aquí, ¿sabes? Fíjate, fíjate bien. Sí. Que no te vea la policía... Ahí? Ahí se... no, no, yo no te veo ahora, yo no te veo. No, 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 no te ves. A ver, Haz la prueba como sí si bajases. Te... Haz la prueba como si bajases del monte. Vale, por ahí no se te ve. Por ahí no se te pero... ve. Perfecto. Fi... Ahí, ahí, ahí no se te ve nada, eh. Vale. No, aquí sí que se te ve ya, eh. Sí. Aquí se te ve perfecto, eh. Sí. Va, pero ¿qué hago? ¿Tiro, ahí ¿Tiro por la derecha o sigo recto? Claro, sí. es que no, no puedes… No, puedes no, no te pueden ver, porque si te ven ya se lo van a oler si te, si te ven, ¿sabes? Y van a abrir fuego vale, y vale. nos van a reventar. Intento ¿sabes? Baj intento bajar por acá. Claro, baja por ahí, intenta bajar por ahí, pero no tanto, porque desde ahí se te ve también, ¿eh? Un poquito más hacia atrás tienes que bajar para que vale, no se te vea vale, con, vale, la, vale. con el monte. Y desde ahí ya bajas, me pas, pasas por la parte de atrás, te, te paras atrás, muy pegadito, y me subo yo con el dinero. Te dejo el conductor a vos cuando subas. Va, va, sí, sí. El tiri. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Sabemos lo que tenemos sí, bueno, que hacer todos? Yo no tengo arma. Da igual. Eh, yo te, yo... ¿A, qué, ¿A qué coche nos subimos nosotros? O sea, bueno, al menos yo. De plantar girasoles a robar un casino, nunca digan nunca XD. Hombre, claro, bro. Es que si no avanzamos en la vida, hermano, nos quedamos atrás. ¿Por qué? Vale, a ver. Venga, vamos a hacer callar a todos estos hippies. No ah, lo Venga, callaos todos la boca, me tenéis hasta los huevos ya, eh. Todo el mundo quieto con las manos arriba, rapidito. Vais saliendo y os ponéis ahí donde los coches aquellos. Venga, rápido. El primero que abra la boca se lleva un tiraco. Venga, todo el mundo ahí, rápido. Ahí está, ¿habéis visto cómo se les tiene que tratar a los rehenes? Sí, lo he visto. Venga, robo ya, eh, chicos. Porque tengo que hacer un ataco con un hacha. Vale. Tenéis que alejaros todos porque si no, no puedo robar, eh. Chuchu no tiene. Ah, que el no tiene pipa, hostia. Pero no habías dicho no. que habías pillado mi pipa. Ah, no, que tú no tenías antes, ¿no? Claro, te lo he dado a ti. Oye, ahora es que lo pienso, no sé si esto se va a poder robar, ¿eh? Igual necesitamos un C4 o algo, ¿eh? Tenéis que alejaros más, ¿eh, chicos? Más, más. Vamos a los coches hechos. Todos a los coches, todos a los coches de ahí. Ahora ya estamos hasta afuera, ¿eh? Donde está la Raptor. No, a ver. Tranqueletos. Todos. Sí, bueno, voy a revisar. Si quieres, me llamamos ¿eh? mucho la atención. Hay que poner orden entre todos esos hippies XD. <laughs> Hay que poner orden entre todos los hippies. ¿Ya lo has dado? No, es que no me deja robarlo, tío. Aleja a tu amigo esto que no sí, se puede sí, hacer, vale. me pone. Vámonos todos para acá, a tope. No me deja, eh, bros. Tenés Inténtalo que ahora otra vez. ¿Otra vez? Estoy, estoy intentando, no me deja. ¿Hay alguien alrededor del casino o algo? Es lo que, no es a... Lo que voy a, ir a revisar, voy a, ir a ver. No. Hola. ¿Nos salimos de, de fuera, afuera de la valla? Es raro, tío. Ya no, ahí estamos lo suficiente lejos. Yo guad, creo que ahí guad, ya. Verdad. Yo creo que ahí ya ni te da ni de hostias. A lo mejor se quedó uno dentro del casino ahí. Puede ser la gracia escondido. Voy a ver. Es que creo que se ha quedado uno, ¿eh? Porque habían, cua... habían cinco, ¿eh? Verdad, falta sí. uno. Sí, que faltaba. Faltaba el que me estaba vacilando, tío. Le metido, ¿eh? A ver, eh, Ken. Aléjate, porfa, aléjate. ¿Eh? escúchame, Nexu, ¿me escuchas? Sí. Hay un robo ahorita mismo y no pueden haber de robos a la misma vez. Me dicen por mensaje de teléfono. Están robando ahora mismo a alguien. ¿Quién está robando? ¿Qué están la, robando? Di la discoteca la están robando. No jodas, tío. Sí, 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 sí. sí. Oh, shit. ¿Cuánto, ¿Cuánto llevan? No sé, dice que está, Me dice el compañero que están en. Uno de mis que están en, en proceso apenas. Ah, y por cierto, aquí en este robo va a venir la Geo porque es un robo grande, eh. ¿Qué dices? ¿No jodas? Sí, bro, sí, bro, sí, bro. Me lo acaban de decir también. O sea, me lo está diciendo por, por el móvil un chaval que juega aquí. Hostia, no ya jodas. Fi ya, ya finalizó, me dice. Ya finalizó el otro robo, patrón. Dale, dale. Pat ahora. Me has llamado, patrón. <risa> <risa> Una acuario, eh. Dale, dale. Aleja a tu amigo, me pone, tío. ¿Por qué, eh? Hay alguien aquí, o sea, tío. Hay alguien aquí desconectado o hay, algo. Hay ¿eh? alguien dentro. Sí. Alguien se es, huyó es dentro. Que, creo que está huyado. Creo que se le cayó a uno de los rehenes dentro, sí, mejor dicho. A uno de los rehenes se le ha caído, sí, eh. Sí, tío. No jodas, bro. O sea, aquí pueden venir los geos, se supone. Sí, pueden venir, no. Van a venir. Bueno, con la, con la estrategia que tenemos, si no están mirando el directo, lo, lo sacamos, yo creo, eh. la Hammer. Hay que probarlo. A ver, alejaos todos del casino, porfa Que no me deja, tío Creo que es el pavo que se ha bugueado ahí, me eh, parece Joder, vaya mierda, tío No me deja, eh, tío Me pone que hay alguien cerca, tío Pues creo que se ha bugueado el de antes Es que el de antes que me estaba vacilando Yo he dicho antes, ha desaparecido, tal Churches, tenías y... que haberle metido un tiro, churches Sí, me verdad sí ¿Qué coño, hay aquí cerca, tío, si no hay nadie, bro. Es aleja verdad. a tu amigo, me pone, aleja a tu amigo. Pero bueno, ¿dónde se tiene que ir la gente, tío, para robar esta mierda, bro? Que se tienen que ir hasta, el, hasta Morrison, ¿Joder? tío, para robar o qué pasa, tío? Hola, ¿hay alguien aquí? Creo que sí, creo que creo sí. que está dentro el estoy... Sí, estoy escuchando sí. a alguien aquí. Seguro. Hay alguien que ha hablado, eh, por aquí. Hay alguien bugueado por aquí. Tú. Es el, el Pepo. ¿El ¡Pepo! Mira, que se desconecte, aquí. dile. Sí, ¡Está que aquí! ¡Pepo, Pepo, Pepo! aquí! Ah, no, mira, estaba escondido ahí. Esa, ya eh, está, tranquilo. Culo. Bien hecho. No, me están robando la casa. ¿Cómo? Me están robando la casa, todo el mundo Revisaste fuera. Me están robando la, la casa, casa. me están robando la casa, rápido, 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 rápido. La, la, me están robando la, la casa, me están robando la casa. Vamos, 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 la la peco? Peco? Todo el mundo encima de la... Todo el mundo oh, oh. encima de la... De la Ford. No ninguno, vamos, de la raptor, rápido. Todos, los que puedan, los que tengan armas. Vamos. Súbete, súbete, por favor, súbete, súbete, súbete. Ay, Dios mío. Que alguien, ahí, que alguien se quede ahí, que alguien se quede ahí, que alguien se queda ahí, eh. Vamos, vamos, vamos. vamos. Me quedo yo, me quedo yo. Venga adelante, eh. Pegamos tiro, eh. Apenas lleguemos, ¿verdad? Dame, sí, claro, sí, claro, sí. claro. A muerte. Vale. Vale, me maté. Me dio un lagazo. ¿Por qué, ¿Por qué sigue conduciendo el Laxus? ¿Pero que ¿Me dio un lagazo? Y... Vale. Oye, eh, eh Rupe, tú vas, pa vas para casa. Joder, macho, no mames. Arriba las manos, tú arriba las manos, ah, rápido, rápido, arriba las ya, manos. Arriba ¿También? las manos. Arriba las manos. La mano. ¿Quién coño aganzó a, a mi casa? Su, ¿Quién ya coño aganzó a mi ya casa? Tengo. Arriba las manos, sube las manos. ¿Quién? Es, Estamos siendo apartamenteros. ¿Tú Le disparo, Nexo, no sube las manos, eh. Está por culo. matado todos los rehenes? Venga, vámonos. Estoy aquí yo con los rehenes, eh, tranqui ¿A, ¿A quién han matado, eso A dos tontos que habían aquí ganzando a mi casa. Rápido, rápido, súbete. ¿Quién queda por subir? ¡Ay, yo, yo. Joder, me va a matar el aso conduciendo. Vámonos, vámonos, Rupe, vámonos. Co ¡Ah, ay! No, vamos a coger pistolas de casa también, ya que estamos, porque el chucho se ha muerto ay, el sí, sí. No, no, Yo no tenía nada, eh. Da igual, pero así tenemos pistolas para ti Yo pensé que era algo más armado Y eran estos dos que compraron ganzúas y vinieron No, no, que se jodan, tío O sea, bueno, bro, o sea, tenemos rol, ¿eh? Para matarlos No, claro, claro pues, Tenemos rol eh, para matarlos Si están ganzuando en nuestra casa, bro claro. Desde que intentan rápido. forzar la puerta eh, Tiro en la cabeza Es que hay rol de sobras para... Vale no abrirlo Sí, sí puedes, sí puedes, me ha dicho. ¿Y qué te ha avisado? ¿La alarma? Sí, la alarma de Securitas, de Securitas Direct. Y justamente me ha pillado que estaba al lado de la casa, además, justo. ¿En serio? ¿Hay alarmas? Sí, hay alarmas para la casa, claro. ¿eh? ¡Qué guapo! Cuando te la ganzúan, eh, Viene. Seguro te, que te era te el, el vecino. Seguro que era el vecino. Sí, seguro, seguro. <laughs> estábamos <laughs> mirando no sé qué. Pues venga, va, un tiro y a tu casa, tonto. Venga, vámonos, chicos. Yo tengo aquí los rehenes, eh. Todos fuera, chaval ¿Y si coges la avioneta y la escondes detrás del casino entre no. los árboles para huir? No creo que se funcione, XD. Juan No creo que eso funcione, Juan Escúchame, ¿no había como cinco pipas? Sí, pero las hemos perdido antes todas Ni cargadores tampoco quedaron Ya, ya, ya Vale, Rupé, tú llevas la hammer, ¿vale? Va Va, mira el bajón de FPS, a tengo que reiniciar. Eh. La, chicas, veniros conmigo. Porque Rupe se tiene que ir a la montaña. Yo bajo de FPS, todo rindo. Tú tranquilo, tú tranqui, no te preocupes, bro. ¿Está la janela abierta? Sí. Ah, déjala así, déjala así. En Texas te disparan con que estés en el jardín de alguna casa XD <laughs> En Texas te disparan con que estés en el jardín de alguna casa. <laughs> no, pero que en serio se puede, o sea, no estoy exagerando. O sea, si alguien te viene a robar la casa, ya hay rol para que puedas disparar, ¿sabes? Y además somos mafias ¿sabes? Y además somos mafia, o sea, claro, encima estás robando una mafia, es como si vas a, a la casa de un mafioso y se le intentas robar, pues ¿qué te va a pasar? Pues que te, lo más probable Cuidada es que te con la claro, es lo cierto, más es tiene sentido, es decir... No, no, ya tenemos rol de sobras para disparar. Sí, sí, sí. Si van no, dos no parguelas no. y te intentan robar... encima que estoy aquí al lado, ¿sabes? No les va a dar ni tiempo a ganzuar en lo que tarda de, en llegar, ¿sabes? Lo que no sabía es que avisaban solamente con la propia puerta de, la, de fuera. Sí, sí, la, nada más empiezan la... a ganzuar, ya, se, ya te salta la alarma. Ya. Nada más empiezan a ganzuar y ya está la alarma salida. Tú no tengo gasolina con él. El... Que, nadie, que nadie huya con la raptor, eh, que no tiene gasolina, eh. Aviso, eh, porque ca capaz que hay alguno que la coge para huir. Vale, venga. Si quieres le voy a echar gasolina un segundo, o iniciamos ya el robo. No, vamos a esperar a Churches, que tengo las, las pistolas para el Churches y al y Laxus. Al, y al tengo también su pistola. Pues, pues ábremela para ir a echarle gasolina, ¿eh? Vale, vale, después. Vale, vale. ¿Tienes dinero tengo yo? ¿eh? No, yo tengo, yo tengo. Vale, vale. No, bro, es que si vienen a, a robar la casa, tío, que esperan que pase, tío, que les dejo el roleo. Ay, chicos, habéis venido casualmente a robar. Y, no, y se supone que si les matas no pueden recordar las cosas, así que... No tendrían por qué ir a otra vez a Gonzuarla, pero van a ir, ya, yo lo sé seguro que van a ir otra vez. En cuanto iniciemos el robo, ya verás que en, están robando la casita, ya verás. ¿Qué te juegas? Tú, el chaleco. Quiero que, seguro te lo que al sí. suelo. ¿Si chaleco? me lo Dime. mi estoy llegando. ¿Dónde estáis? Salud Alejandro, gracias por la supermano. En el casino, brother, vente, que tengo tu pistola. Es que tío, me, me da rabia la gente que empieza a hacer el tonto, tío rollo... Oye, porque hay 17 cargadores aquí de la de la, de la la Desert Eagle? What the fuck? Mis cargadores. Es los... somos... cargadores? como si ya. vas a hacer un trato con diamantes y la Xux se hace el gracioso. <laughs> Justamente, Jorge. Estaba en el coche azul. Ah, oh, no, vale, vale. Sí, mm. sí, sí, sí. No, es que no, no, no tiene ningún sentido lo que ha hecho esta gente, tío, literal. No sé qué esperaba que fuese a pasar, pero vamos. Yo ya te digo, no tengo ganas para estar roleando de que hayan entrado a mi casa, literalmente. O sea, aquí... y el igual que el tío ese que se está haciendo gracioso, que no podemos iniciar el robo. Le he pegado un tiro directamente, porque es que es así, bro. Te haces o sea el gracioso. Que estaba en el... Vacilando. sí ese que está, está vacilando a ti, ¿no, churches? Eh. Sí. Pues ya está, tío. Que se lleve un tiro y. Venga, otra cosa, chaval. Escúchame, Nexu. Me voy, a queda, me voy a quedar encondidito por si intentan gansear tu casa otra vez, ¿vale? Que lo van a hacer seguro. Ya te vale. escucharon. Vale, tranquilo. Solo y te va, a agradecer por la supermano. Tengo lo de cero FPS, tengo que salir. ¡Manos arriba! ¡Te estoy diciendo manos arriba! ¿Qué soy yo, Copérnico? Copérnico, eres tonto. <laughs> Chuches, te dejo la, la pipa aquí, eh. Espérate. Venga. No a los cargadores. Bueno, ya está full la radio, eh. Llena de XD. Vale. La dejé ahí. Chuches, pilla los cargadores. Bueno, ya está. Vale, perfecto, bro. Merci. Eh, pues Laxus, vente que te doy la, ¿sí? la pistola. No, no, que estoy, estoy desconectándome, bro. Que estoy a hacer un FPS otra vez. Ah. ¿Quién no es esta pipa? Vez, yo no tengo, fe, pero voy a perder así. Bien, confiamos. Confiamos. Yo no tengo, pero no sé si. Rupe, ven y te doy la pipa. Va, voy. Está en el coche azul la pipa, ¿eh? Tú, esto tiene que ser bien, no, si no. No, estoy F, ¿eh? en comisaría. ¿Por qué? No sé, aparecí en comisaría. Pero fuera, ¿eh? Ah, coño, vale, vale, vale. vale. Bueno, luego, luego te la doy. Voy colocando a los rehenes otra vez. Eh, dame un segundito porque. ¿Cómo lo hacemos, bro, tío? Para que haya más gente aquí, tío, en el atraco. ¿Más gente secuestrada, dice, o más gente de nosotros? Hombre, igual. Se... ¿Algún secuestrado más igual haría falta, eh? Porque. ¿Qué tenemos? ¿Vamos? ¿Cuatro? Es que el otro. Me ha dado a tener que matar al otro, tío. Pero es que estaba haciendo el tonto, tío. Estaba haciendo el tonto y se lo merecía el tiraco, tío. Sí, se lo merecía, sí. O sea... Caballero. 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 Señor de Blanco. Hombre, Mario, ¿qué tal, compañero? Vente, que estamos jugando al casino, vente, vente. Vente, Mario, que te llegaron unas cuantas fichas. Vas a flipar. Mario, vente, vente. A la de una. Vente a la de dos vente, vente, voy, yo voy. Tira para allá, Mario. Gracias. Venga, que nos lo vamos a pasar bien, Mario. Claro que sí, hombre. Ya verás que bien lo vamos a pasar, Mario. Oh, hostia, hostia. Cuidado, eh. Cuidado. Nexus, Nexus, ¿cojo este de aquí? No, no, ese déjalo. ha dejado. No, es Mario. Es Mario, sí. No. Pasa, Mario, que te estamos no. jugando al casino, vente. Que hay fichas ahí súper chulas. Vente, pasa para allá, Mario. Otro es Mario. <laughs> No Tú, ¿le, damos, Le damos una pistola, tío, y que la traque con nosotros, joder. Sí. <ríe> <ríe> Qué casualidad, tío, eh. Digo, Neyton ¿no Reni, de repente pasa por delante de Mario, tío. Va, vamos a robar ya. Tranquilo, <laughs> estaba haciendo un bailecito Colócame los renes, niño. Vale, ya estoy llegando. ¿Tú tienes pipa, churches? Sí. Vale. ¿Los colocamos ya afuera? Coloca los de sí, este Mario. Es increíble, Tello. Este Mario es increíble. Es ¿Sí? es, es es impresionante, bro. Yo flipo, tú. eh. El Mario. Afuera, tú, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué le ha pasado? Nos lo hemos encontrado aquí otra vez, al Mario. Super random, ¿sabes? Espérate, espérate. un la hammer, ¿eh? Vale, perfecto, bro. Vete a tu posición, Rupe. Sí, sí, voy, voy. Mario para ¿Cómo? Estoy diciendo a Mario que lo engañamos que no era juego en el casino. ¿Cómo? Estoy diciendo a Mario que lo engañamos que no era jugar en el casino. <laughs> hay muchos robos en progreso, Hostia, no me jodas. ¿Qué roba hay en progreso la tecla ahora? La derecha. ¿Qué roba hay en progreso ahora? Voy a decir no. la, la frase de Magici. Te engañé Mario, bueno, no tenemos Netflix. Ha quedado, ¿eh? Te he engañado, Mario. No tenemos Netflix. La cuarta vez que me engaño? La cuarta vez que te he engañado. Mentira, enmascarado. ¿Si siempre te lo pasas bien. ¿Alguna vez has muerto, Mario? ¿O te has salido Mario. Mario. No, ¿verdad? Pues ya está. Que no se supone que ustedes son mis amigos. Somos tus amigos. Por eso te vas a tratar bien, Mario. ¿Cómo te llamas, ¿eh? Cállate la boca. Tú, si no quieres recibir un, un tiro. Tienes un, se un segundo que para se callarte se la se boca. Cuenta la leyenda de que un día Mario se desconectó del server. Es verdad. Yo creo que empezamos ya, ¿eh? Pero no digas mi nombre, Tranquilo, señor, tranquilo. <laughs> me estoy aburriendo, ¿eh? Ah, ¿te estás aburriendo? Igual con un tiro en la cabeza te lo pasas mejor. ¿Qué te parece? Siempre sale premiado Mario. No, 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 cara. Pues ¿Qué? cállate ¿Qué? la boca. Ya ves, siempre sale premiado el Mario, ¿eh, cabrón? Qué grande el Mario, tío. Qué grande el Mario. Qué inocente, pobrecito, ¿eh? Que no me deja robar, chavales, ¿eh? Dice que hay muchas otras en... No me amenaces fuera de aquí muerto de hambre, me dice. ¿Qué? No. Hay muchos robos en progreso, espera que terminen, me dice. Me dio lo de los, los robos, FPS, eh. bro. ¿Qué hay ahora, tío, de robo en progreso? ¿Qué hay robo el en progreso de tu, ahora? ¿El de tu casa o qué? <laughs> no, no creo, coño. Digo, vamos, a, vamos, a, vamos a, al casino, al, al, al club, esa, a la discoteca y matamos a todos los que estén robando y no vamos. Claro, sería lo sí, suyo, ¿no? Al final. Hombre, que imagínate. ¿Pero qué robo está en progreso ahora, tío? No, ni... a ver, voy a preguntar. Pregunta porque es que. Venga, va. Pueden ser dos cosas. Una, que de verdad están estén robando la discoteca o algo. Madre, o dos, que como lo acaban de poner el casino, esté un poco. No, no, si entonces me aleja ¿Dónde a tu amigo. Está me dice. ¿Qué? ¿Dónde estáis? Ah, ahora estáis fuera. ¿Estáis todos fuera? Sí, sí. Sí. Hay muchos robos en progreso, me dice. Me cago en la leche, tío. Pero no se puede robar entonces, ¿no? Eh, se supone que no. Pero igual si esperamos un poquito, igual... Estamos preguntando a los admins a ver qué pasa, qué es lo que está pasando. Porque puede que se haya bugueado algo y lo pueden solucionar. Esperaos. ¿Y qué le pasa a ese tío? Que no se calla, bro. ¿Cuál? ¿Este ¿El de casco? ¿El que habla catalán? No, bueno, sé, con el acento catalán. Con no, el, el del... ¿El del... Pero el cuiden a los rehenes, porque no a mí me dio los, los FPS y estoy reiniciando. Sí, está aquí el ¿Y aquí. Y hay alguno de los ah, rehenes que son un de eh. Ya, así que cuidado. Sí, hay un par de vaciletas que no me están molando mucho. Igual meto un tiro, eh. Pues mira. ¿Quiere, Acércate Pero que te doy mi normal, Oye, de lo de callarse no lo habéis sí, entendido, ¿no? De lo de callarse. De lo de cerrar el pico no lo Porque habéis me entendido. ¿no? Me ¿Qué ¿Quién te ha preguntado me cómo te llamas? Cómo me llamo. Pues respondes eso y ya está. Pues, la ¿Y qué, de atrás? pues respondes cómo te llamas y ya está si te lo ha preguntado. Pero no respondas tu vida. Ni le <laughs> de mí ni nada. <laughs> y tú tampoco, ¿ves? A ti te está, se te ha dado permiso para hablar, a ti? ¿eh? Entonces cállate la boca, no, no. me cago en la madre que te parió. Cuando la chica pregunte algo, se responde y punto. Los demás en silencio. Ya está, no te preocupes. <risa> Joder, <risa> se ha vale, vale, explicado, vale, eh, tío. Os juro que os mando, tú te calles y dejas de llorar. <risa> <risa> <Uuuh>. <risa> Hostia, cuidado, está la poli, eh. ¿Es en el líder de la poli? No, no. A ver, no, a ver. No, a ver. no es de la poli. Disparo, no, disparo, disparo. No, no dispares, no dispares. Ah, vale, ah, no, vale. No te la políes, eh. No, bueno. eso, es un, eso es de mafia, creo. Ah, es de mafia, sí. ¿No es el, el, el convento? A mira si puedo robar ya, me cago en la leche, tío. Que, que, no, que no, os, no os dejéis vacilar, eh, por los rehenes estos de mierda, tío. Yo al que hable mucho le pego un cachetazo. Vale, no pero... bien hecho, Copérnico. Gracias. <laughs> <A ver. risa> tío Tío, ¿has preguntado, Rupert, lo de los bancos? Sí, me estaban respondiendo, pero no me, no me, resp no me respondió más, No sé qué pasó. El chuches morirá más que seguro. Sí, seguramente. Chuches va a morir y seguro. Eso lo tenemos ya claro, desde el principio del robo. Por eso intenta intentamos dar la pipa más barata. <laughs> Nada, es broma, es broma. Pero siempre muere el chuches al principio, tío. No sé por qué. <laughs> en todos los ratracos muere el chuches, Es verdad, lo matan siempre. Que es increíble eso, eh. ¿Un Kenny particular? El Chorchos. tú es el Kenny de, de Pop Life. Claro. <laughs> no te dejan un robar, ¿no? No, tío. Me dicen que lo van a mirar. Porque no hay ningún robo en progreso, ¿no? Ahora. Ahora me lo dicen. Se supone que no hay ningún robo en progreso ahora, tío. Buah, estas escaleras me dan un miedo, tío. En cualquier momento creo que voy a palmar, tío. ¿eh? Oye, ¿qué ha pasado con el que ha sido? A ver, me dicen que pruebes ahora, que rincharon los robos. Ahora, 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 ahora ya está, ya está, Dale, dale. dale. ¿Te deja? Vale, De Teja, vale, bueno está. Vale. Saludos okay. desde los secuestrados. Ya está, ya está, estoy robando, eh, chavales, 100 metros, se me da. Hostia, me da 100 metros, mucho, eh, tío. Para robar, tío. Vale. <laughs> Escucho que te calles. <laughs> es que tío. <laughs> es que no se calla ese, eh, tío. Te lo juro. Claro, es muy tío, pesado, no, no. eh. Igual que este que estaba aquí, tío. Es que le he metido un tiro por pesado, macho. ¿Tú dónde estás, Laxus? Está moteado. Se ha caído un rehén, ¿eh? ahora vuelve. Vale, vale, vale. dónde va con la moto, tío? Pudo robar a 100 metros, tío, esta mierda, eh. ¿Me buscabas? Ah, no, el chuche. Digo, ¿tú dónde estás? Yo est estoy ¿Qué, qué, qué, en cerca es que yendo para tu casa. No. Pero vente, vente para aquí que tengo una pipa para ti, eh. Ah, vale, vale. Entonces pillo el coche y voy para allá. Vente para el atraco. El del pico. Baje las manos y dáselo a la señorita, por favor. Ah. Vale, voy sí. para ahí, sí. voy para ahí Vale, 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 vale. vale, vale. Muchas gracias. Muy amable. Y sin llorar. Y sin llorar. <risa> <risa> voy, a voy, a empezar, voy a empezar a cobrar cada vez que me secuestren. ¡Ja, <laughs> 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 Haced bien, Mario, haced bien. Voy a empezar a cobrar cada vez que me secuestren. Se va a forrar, tío, el cabrón. ¿La jamer eres tú, Rupert? No, no, su tío trae el. Ah, vale, vale. Es que hay una jamer negra aquí. ¡Hostia! No, Coño explotador. Han dicho, la jamie justo explotaba. El Laxus que estaba viniendo para acá. <laughs> no, no. Pobre No, dale, no, dale loco, dale. dale. El Laxus es que estaba viniendo para acá. ¿Te imaginas? Típico, sería típico te, de él. Te, él ¿eh? te, imaginas, te imaginas muy bien. ¿Te ¿Estás chocado, Laxus, al venir o no? No. Pero me lo imagino bien. <laughs> no sé, ya yo también, la verdad. Vete al Pop News, son 100 metros. xd No, no, no me puedo ir al Pop News. No me puedo ir al Pop News, que. ¡Hostia, es verdad, me esconden en el Pop News, tío! Bro, me esconden en el Pop News. Otra sí. Uf, se puede. A ver, voy a ver si me da el de este. Si quieres, probamos Madre de Mario, Estoy cansada de que siempre andes Pero, con rico? malas compañías ¿Qué? y te metas en problemas. Eh, ¿Te deja, uno? Sí, sí me deja, sí me deja tú Venga, dale, dale, eh. Estoy en el Pop News, tío. Deberías de llevarte de a Mario para cada plan como regen si ya por el, por el meme XD. No, no, no voy a hacer la trama, voy a robar bien, va. ¿Pero qué ibas a hacer? Pues quedarme ahí mientras robo, quedarme ahí. Claro. Y cuando haya robado, se va y punto. Claro, me voy y ya está, ¿sabes? Pero ahora mismo estás está robando. Sí, ahora mismo estoy robando. ¿Y no viene nadie? No, pero ya vendrán, tranqui, no te preocupes que van a venir. Si voy por el 32%, tío. Pero estamos unos Coño, unos... vamos a robarlo entero, eh. No, pero no voy a hacer eso porque es super, es super power gaming hacer eso, tío. Tampoco es plan, ¿sabes? ¿Cuánto dinero podemos llevar en este golpe? Cinco euritos más o menos, mayúscula. un millón. No, no, no lo sé, no, no tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. Hay mucho ludópata, así que puede que mucho. ¿Cuánto llevas ya en eso? Treinta y seis. A ti cinco no euritos, que... Mario, cinco euritos. Parece que vamos a robar sin poli, ¿eh? No, 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 sí, aún oh, falta, no, no, aún parece, falta. Parece Mario el tiene el VIP el ya de ser ver, secuestrado. patea un eurito. Helicóptero policía, tapa? helicóptero policía. Hostia, ¿Dónde? Ah, Tenéis no no cuidado. Servir, eh. No sé si helicóptero de poli. No, es de mafia. No, espérate, no lo veo, no lo veo bien, ¿eh? No, tampoco, está lejos, ¿eh? Está muy lejos, tío, para saberlo, ¿eh? Hostia, que no Viene la policía poli. Parece que se aleja, ¿no? Sí, está como acercándose un poco. Buenas tardes, intrépidos aventureros. Hoy les dejaré una propuesta de trabajo, podré trabajar de todas las maneras posibles, hablar conmigo Larry Smith. Larry Smith. Eh, Smith. eh viene, ah, viene ahí viene, está, viene, está viene, la cuidado. policía, ahí está la policía, mi pana, ya llegó. Ahí hey. llegamos, amigos. No cortan la carretera, eh. Y cortan lo que quieran. Vale, está apuntando a un rey, eh. No hablan. Eh, parece que no se acercan. Están comprobando el perímetro igual. Oye, escúchame, el que se ha desconectado no ha vuelto a entrar, ¿eh? Y ya ha pasado cinco minutos, y así. ¿Quién? Oye, es mira, mira aquí. por dónde está yendo el coche de policía. Qué raro, eh, tío. ¿Cómo estará mirando eh, para no allí? No me. no jodas. ¿Cómo estará no. yendo hacia allí justamente, tío? Rupert, Rupert, cuidado que va a ir para la poli, eh. Qué extraño, eh, que hay ahí un coche mira, de policía, tío. ¿Por qué irá para allí un coche de policía, tío? <laughs> o sea, es súper extraño eso, eh. <laughs> miradlo, miradlo, que es al lado mío, mirad. ¿Se ha dicho tío? algo? Sí, eh, al lado mío, es lo mío. La polla tío no, no. bro me vio, me vio y se giro para la izquierda. <laughs> la polla, tío, la polla, bro. Oh my god. Son la polla, bro, tío. Ay, qué Son la vio. polla, bro, tío. No, Son la polla, tío. Son la polla, bro, de El de los pantaloncitos de militar. Levanta las manos, carajo. Son la polla, bro, tío. Escóndete mejor, Ruta. Espérate, espérate. se ha caído no puede volver a conectarse porque está el cerro empetado, parece ser. No. ¿Quién se ha caído? De los rehenes. Ah, el reheno, perdón. verdad. señor, oficial. ¿Qué me ha comentado por aquí? No Buenas tardes, señor agente. Buenas, caballero, ¿con quién puedo hablar? Conmigo mismo, si usted quiere. El helicóptero de ese no me gusta, eh. Venga, hace para acá, joder. No, el... a mí tampoco me gusta. ¿Qué pasa? Espérese, voy a hablar con el helicóptero que si no, no nos escuchamos. Es que hace mucho ruido, eh, yo no oigo nada. La verdad, dile que para el motor sí, ahora. Eh, a ver eh, si con los, suerte los se cagáis y estampa. Muy <laughs> no, hombre, no, 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 que ahí hay compañeros sí. míos. Sí. Allí, allí también, creo. Allí, creo. No sé, he visto por aquí. ¿Qué más te <laughs> Vale, eh, ¿qué pasa aquí, caballero? ¿Por qué tiene tantos secuestrados y ha robado el casino? Disculpe, caballero, estamos grabando una película. Es una película todo esto. Eh, ah, mira la cámara, la licencia, mira la cámara aquí arriba. La licencia, mira esta ahí, la cámara, mírala. Mira la cámara aquí. Sí, sí, pero necesito la licencia del productor y la productora. Ah, sí, y eh, y mira. Este centro, ar... La verdad está un poco... ah, No la he traído, me la he dejado en casa, la verdad, pero Creo que la tengo, la, tengo. la palabra. Mira, este es el director, se llama Chocho Smith. Es bastante reconocido. Ha <laughs> hecho películas como El <laughs> Chocho que te arrebató y Cómo ser el más rata del, <laughs> del planeta. Y La Rata de Arcadia también. Creo que sí, ha protagonizado esas tres películas. Y, y Chocho. <laughs> Y Chocho adentro. Aquí tenemos a la. A la. A la subdi subdirectora de cine. Se llama Mayiti Johnson. La mismísima. Johnson, la verdad. Eh, aquí tenemos al actor principal. Ken Flow, que hace de un aborigen. De un en la hace de un aborigen que. Buenas, buenas. Que, se cola, que viaja al futuro. Y después tenemos aquí a. ¿Sí? Eh, Copérnico. Hace básicamente de REC, que hace, hace una precuela en esta, en esta película. Hace una precuela. Sí, sí. Qué nombre tan curioso. Una colabo. Sí, la verdad que sí. Es una colabo de la película, la verdad. ¿Y estos de allí qué son? Eh, sí, es que estamos simulando ahora un secuestro de REC, ¿vale? Con el aborigen que viene de del pasado al futuro. Después también eh, los, los actores... Y tienen una cámara, o sea, los directores tienen una cámara dentro de esta pistola de juguete, la cual hace más realista la escena, porque piense que la cámara está integrada dentro y se ve desde el agujero. Es una nueva perspectiva que estamos inventando justo ahora mismo. Y estamos grabando, realizando como una especie de secuestro, ¿vale? Pero en verdad no es ningún secuestro. Ostras. Claro, lo estamos haciendo lo más realista vale, vale, vale. posible. Vale, ahora vengo. La película se llama La Casa de Chochel, del de director sí, de Chocho de Smith. Eh, no, yo no soy el protagonista, yo soy el, el, el cámara, yo. Agente, agente por eso yo, yo llevo también una pistola. No, no digo, digo el señor, el, el ogro, el Rey Sí, el ogro. El es el protagonista, sí, de el, 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 rec. Pan, el dinero. Sí, es un, un ogro. ogro… Sí, quiere no, no, coger no, 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 el este para no, dinero para dárselo a la ciudadanía. Es como Robin Hood, es una precuela de Robin Hood. Antes de que se hiciese… O sea, es una… Después de la película de Robin Hood, que luego se transformó en ogro. Y vino el aborigen del pasado al futuro, en el coche de regreso al futuro. Y secuestraron este banco para salvar el planeta. <laughs> Vaya movida que me estoy inventando. Y luego está Mario, que es un agente infiltrado del CSI ya ya estoy sacando entradas para ir a ver esa película la hostia la hostia a mí me falta todavía un Estás poco buena, de huevo porque no sé me falta es que me molan las películas de acción y cosas así sí 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 va a haber mucha acción va a haber mucha acción o sea ya verá ya verá caballero pues, va o sea, le va a encantar Hombre, a ahí le dice la subdirectora ojo ¿eh? eh no tiene buen ojo para Hombre, las películas eh sí, sí. Esto, esto es señor por invitado a la premiere, Oficial invitado a la premier había pensado eh que para la película podéis traer armas de fogueo Claro, y, y de fogueo y, bueno, Claro, qué buena claro. idea ah, Estas son no no es de fogueo. fogueo Estas sí, estas son de estas fogueo, son de fogueo, fogueo sí. Sí, sí. sí, son de fogueo, mira ah, vale, vale, vale. De fogueo, de piñón, fogueo Piñón, 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 piñón bueno. Se te a he presentar ¿Te he a Mari Carmen La parlanchina Ah, ¿eh? y bueno, ¿Te he tenemos para, también a Tenemos también a Mari Carmen Que hace de Deadpool Pero es la Deadpool, la Deadpool eh, chica No es chico, esta ocasión es chica es como un crossover, ¿sabes? Es, es como un crossover. Y va con un pico. Es como una guadaña, es como una especie de muerte. Es una, un nuevo sistema que estamos claro. inventando, implementando en el cine. Y es un personaje que no para de Pero hablar, un hablar un no se calla. Ule, ¿no? Nunca se calla, nunca se calla. Está todo el día hablando, todo el día hablando. Tú 700 mil pavos, tú ten ¿Ve? 700 mil pavos, lo he robado ya. Es? Wow. Nexu, escúchame, por ¿por, wow. dónde entro? ¿Qué no sé ¿Por dónde entra yo? Joder, llegas un poquito tarde, hijo mío, ¿no? ¿eh? ¿Ah, no, 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 cómo la escena. Sí, mira, es que se nos... hemos acabado ya la no, cena. No, o sea... Hemos acabado ya la cena porque se está oscureciendo y necesitamos la luz del día. Pero bueno, no pasa nada, mañana venimos aquí y lo seguimos grabando, así que nada. Eh, si son tan amables de apartar el coche, que nos mañana vamos a ir ya. La... Bueno, nos vamos, o sea, nos, sí, vamos sí, nos vamos. Sí, sí, pero déjenme primero, antes de que se vayan, déjenme el licencio de la película. El, y traemos los papeles de mañana? Te traigo los papeles no, mañana no, porque no, no los tengo, tengo aquí, aquí los justamente. Arma. Ya ya, pero me ha saltado la alarma y eso es porque alguien ha tocado donde no tenía toco, toco, Ay, tocado. Ay, puede ser que cuando hemos abierto la es caja para grabar la escena del interior, no, 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 claro, de, de vosotros ha corrido por eh, la Qué torpes, y... de verdad. A ver, es como... la persona torpe. Oye. Lo despido, le rebajo el sueldo, no se preocupe usted. Entonces, déjame hablar la 50 y a ver si nos da para... Hablé con, con, con mi ticueta. subdirectora, que es la que se encarga de todo el proyecto. Hablé con la subdirectora. Sí, no me avisó, no okay, me avisó okay, Spencer. Okay. Eh. Sinceramente, no me avisó yo me Spencer, okay. siento muy ¿eh? indignada con que alguno de mis, de mis trabajadores haya sido capaz de darle a un botón y haya provocado una alarma, de verdad, ¿eh? todas las patrullas, aquí esperando. Pero ha quedado muy bien, ¿eh, chicos, habéis quedado todos los bien en patrulla. Ahora, si podéis, chicos, firmarme unos papelitos para que los derechos de imagen y todo eso, ¿vale? que habéis salido super guay en cámara, os Pero... hemos hecho así un plano general y bastante rafachero, sí, la, facha, vale, la vale, verdad. Bozísimo. Mira, chicos, si os, podéis sí, colocar, Panamá, colocar, si os podéis colocar aquí y grabamos. Si os podéis colocar todos los policías aquí con el helicóptero y todo y grabamos un, una escena final, estaría guay. Sí. Venga, toma decimoquinta, sí, por, por favor. ¿Están necesitando los papeles? No tenéis los papeles. Espera, corte, el corte, por favor, por favor. Mañana, mañana. Pónganse en situación. Ahí, ahí. situación. Ahí, ahí, Segura que el que le botón no los ha perdido los papeles. ¿De acuerdo? Toma decimoquinta, por favor. Posen. Claquetas, pap. Acción. Ahí, por favor. Ven, eh, empieza a actuar, ¿eh? Empieza a actuar, ¿eh, chicos? Bien, Mario. ¿Dónde está? Ay. El, el. El. Espera, me he equivocado, perdón, me he equivocado, me he equivocado. Volvemos a repetir corten, la escena. Corten, 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 corten. Luces, 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 luces. Eh, director, en esta que salgo yo, ¿no? Bien, Mario. ¿Dónde está el condensador de flujo? Sabemos que lo tienes tú. El aborigen que viene del futuro nos lo ha dicho. ¿Dónde lo tienes escondido? Que no, que no lo tengo, no lo tengo. Mi aborigen no dice lo mismo. Aborigen, ven aquí. Pero. ¡Lo tiene Mario! Yo vi que se lo escondió y fue algo que dio mi corazón. Porque no me esperaba eso de Mario. Mario, danos el condensador de flujo para poder viajar al pasado y devolver a este aborigen a su época. Estás rodeado. La policía incluso está aquí. Venga. Tengo flechas que afilar, Mario. Necesito volver. El tipo, el tipo de mi izquierda es. ¿Cómo? ¿Se lo has pasado al tipo de la izquierda? Típico truco de Mario. Sabíamos que no nos podíamos fiar de ti. Adelante, mujer no, que habla pregunta. mucho. Deadpool que habla mucho. Cachéalo. Usa mi pico. Usa tu pico, tu guadaña pico. Y una cosa, eh, directora. Ya nos ha cortado la cena, ya nos ha cortado la cena. Ahora tenemos que empezar otra vez. Ahora tenemos que empezar otra vez. Me cago en la leche, tío. Joder. Joder, tío, macho. Venga, ahora tenemos que empezar. Vamos a hacer la persecución ya, ¿vale, chicos? Vamos, ¿vale, Vamos, ¿vale, Vamos, ¿vale, Vamos a hacer la persecución ya. Venga, nos montamos a los coches y hacemos la persecución, chicos. Venga, No, 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 no se pueden ir, no se pueden ir. ¿Cómo que no? ¡Qué haces? Está buenísimo esto. Claro que a lo mejor si sí, dice que no podemos irnos. Muy bien, pony. Aparte. Bien hecho, policía, bien hecho. ¿Qué? ¿Qué? Ha quedado bien, ha quedado bien. Toma buena, eh, chicos, toma buena. Sí, sí. A ver, saque los filmáticos que le hago un primer plano. A ver, maquillaje, por favor, limpia esa cara de esos polvos, por favor, que mucho brillo. Es que está polvo, sí, sí. los sí. empleados. Los Oye, ¿y yo cuando salgo. Tú sales sí, en la Reconquista de, de Cataluña. De juego, pues <laughs> problema, ¿sabes? Ah, vale, vale. ¿Y cuándo? ¿Y en qué ah, capítulo para. es ese? Es en el siguiente. En el siguiente nos damos ah, cuenta okay, de que habíamos okay. secuestrado. No, 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 de sí, que habíamos no, es que bueno, secuestrado si tú, al reconquistador no venir, de Cataluña y sales tú ahí pero, en ese papel. Ah, de acuerdo, de acuerdo, señor director. Sí, los papeles de esa gente, ¿cuáles son en la película? ¿Cómo perdones? ¿Qué momento, pasa con los papeles de la... Lo, lo, la lo, las personas aquellas que ¿Qué papeles tienen en la película? Porque de momento son los únicos es? que están ahí yo soy el antagonista, yo soy el antagonista. Todos tienen su papel. Aquí tenemos el antagonista, aquí tenemos el protagonista, ahí tenemos los actores secundarios. <laughs> Mira la, la fumada que cateles, se ha pegado la mañana. Nexu, ¿me escuchas? <laughs> sí. ¡Hola, hola! Hay tiradores en la montaña. Sí, 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 hay tiradores en la montaña. Sí, tendréis tiradores. Y en te te lo difícil, tal, el edificio tal helicóptero hay tiradores. Pero puede ser le comprendo dos. Subdirectora, le comprendo Hostia, hay un tirador allí, míralo tú. Hostia, que se mata, que se mata. ¡Uy! ¡Se mata! Se ha caído, se ha caído. Creo que se ha matado, ¿eh? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Seguimos con lo mismo, seguimos con lo mismo. Hay tiradores detrás de la montaña. El frente al edificio donde está, y al frente del casino, hay un montón. de, de Hay uno ahí mismo. Ya, el pero por la parte trasera. Por donde está Ruperto ahí, hay uno allá en todo el fondo. Míralo para que vea. Míralo. No lo veo. Ajá, para allá, para donde están las letras. A la derecha de la E está uno. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi verdad. Es verdad, lo vi. El que está en el arbusto ese. Ah, ya a la derechita, lo ves ahí agachadito ahí. Ahí está. Qué hago? Ah, lo veo, lo veo. Lo, veo? lo puedes atropellar y le pegas un tiro en la cabeza. no tengo pipa. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a pensar, a ver. Se nos está complicando el atraco este, bro. Uf, es muy heavy, eh, lo que lo tiene protegido. Tenemos mil pavos encima, tío. 700k. Están todos más divididos de la hostia. Vamos a, vamos a pactar por los rehenes y vamos a decir que tenemos todos los policías ahí por dos rehenes. Pues sí. nos tenemos que escapar. Sí. que le estoy diciendo que la persecución sí, viene ahora. Pues no se sé, es que sí, no me sí. ha informado mi mando de que teníamos que, que, que ver una gente haciendo una persecución a alta velocidad por la. Nos ¿No lo ha dicho. Bueno, pues ya os lo digo yo. Va, eh. Venga. Ah, pues hemos pedido permiso al ayuntamiento. Lo que sabe es que sabe usted que, que el ayuntamiento que es, yo es yo un poco creí, corrupto. Pues, hablé con el de alcalde. De alcalde sí ya verá. Con hablé con el alcalde. Hablé con el alcalde. Ahora hablé con el alcalde. Lucas Popó. Ya sabe que usted, el alcalde, es muy corrupto y de aquí a que llegue el papel lo mismo tarda un poco, ¿sabe? Porque si no le mandas un billete bajo la mesa no te aligera el papeleo, ¿sabe? Y a lo mejor lo han traspapelado. ¿Bajo la mesa? ¿Bajo la mesa? No que será que bajo la de hoja, ¿no? O... se llama amor. Ya, ya. Estaba con un llama, pico, ¿sabes? Que aquí en el cine hay mucho traficheo. Niña. Sí, sí, me voy a preguntar a ver si consigo hacerme con el alcalde los papeles. Bueno, Venga, coge, coge una pipa, pipa, anda, hija, hija mía. mía. Ven, ven. ven. Sí. Grabando, ¿vale? divides el dinero, dilema. Si sí, vale, es lo sí, sí. que caza. Ven, ven a este coche, mira este coche. Eh, eh, Mari. Bien, coge la pistola de ahí. Digo, esa, nosotros seguimos con las escenas que el tiempo Qué es todo. ¿Sabe usted en el cine? A ver. por los dos rehenes que todos los policías en la parte de adelante nos podemos escapar. Es fácil. Venga, va. Todos los policías en la parte de adelante y os mando dos rehenes. Todos los policías aquí delante, dos rehenes. Aquel que está en el edificio de ahí arriba, que lo he visto. Aquel que está en la montañita también, que lo he visto. Aquel que está a la izquierda y aquel que está a la derecha. Y los que están ahí atrás. ¿Pero qué pasa con la película? Es que es parte de la película, usted disimule. Bueno, Venga, es parte va. de la película, calla, coño. Ah, perdón, perdón, perdón. Vale, perfecto, lo que perfecto. Oh, se vale. lo va a comunicar a su mando. ¿Puedes repetir esa ayuda, frase ayuda, pero de espaldas para otro plano? <laughs> para otro plan. Vale, espere, espere. ¿Y el que está ahí arriba del Pop News también? Sí, ahora nos ahora damos bocadillos por a participar. Voy, a, voy a, a fijarme por aquí alrededor... Bien hay bien el catering nos espera al terminar la película, chicos, por favor. Sobre eh, todo a aquel los aquel que está ahí encima del edificio. Y aquel de allí que está en la E de, de, de la que sí de Valley. <laughs> Vale, mira, caballero. Le informo. Mi 50 me dice que si me da usted tres rehenes, retira el tirador que está en la L de la que sigue, un tirador que anda escondido por la ciudad y te pone todas las patrullas delante. Venga, va. Eh, lo hacemos por dos, va, ni para ti ni para mí. Tres, tres rehenes, tres rehenes. Me dice 50. Pero si solo tenemos cuatro. Medio. Ah, no, tenemos es cinco. ¿Cómo lo puedo dividir? Tenemos cinco. Vale, pues tres, va, venga. Sí, mira, bueno, ¿tú ¿tú partimos. Pero sin pinchos también, por los tres rehenes. Pero, pero sin pinchos también, eh. Tres rehenes con toda la poli aquí sin pinchos, ¿va? Tres rehenes, voy a preguntar. Venga, si es más dos pájaros de un tiro. Un de... No, están entrando, no están entrando, no están entrando, no están entrando al edificio! ¿Dónde? Por atrás, por atrás están entrando y, me, y están disparando. ¿Qué dices? Caballero, <susurra> si no retira a los policías que tiene ahí, que están disparando y están entrando al edificio, le voy a meter un tiro a Mario, a su amigo, a su primo y a su nieto. ¿Qué le parece la idea, caballero? Porque estamos aquí, ¿Con un cambio de... estamos aquí hablando nosotros tranquilamente y me están entrando por ahí atrás. No me gusta la situación, la verdad, caballero. O Son sea, situaciones vale, vale, muy feas. Que retire, que de poca retiren, confianza. no No No, porque... no, voy a abrir fuego, pero es que no me, no me gusta nada ese doble moral. Esa doble moral no me gusta. ¿eh? Sí, 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 ya. No, no se han ido ya. Eso, quiere, quiere que Perdónenme. pidamos apoyo con la gente? Le digo esta. lo que me acaba de decir, si puede, 50. Sí. Sí, sí, pero dame a mandar sí. un mensaje. Me ha dicho que bueno, no, no, no. De, de los cuatro rehenes y hace todo lo que usted ha pedido. De sin pinchos, toda la patrulla aquí, el tirador escondido que está por aquí por la ciudad que usted no lo ve y el tirador de la L de la AXA y quitarlo. Y bueno, los que están aquí atrás también... Cinco, eh, cinco, he visto tenemos. muchos por aquí atrás. Y de esa gente de allí la retiro ahora mismo si me da los rehenes. Vale, venga, y sin pinchos. Rehenes? Cuatro rehenes y sin pinchos, ¿eh? Cuatro renes, 4 pinchos y todos los patriotas delante aquí. Venga, va. Tú, Mario, para allá. Tú, el del casquito, el de, el de el de este, sí, este, ya me sabes quién es. El de la camiseta blanca también Entendido. y el catalán también, venga. Deja de rojo. Tío, hasta que ves, es? Pa' fuera. A fuera. Bueno, nos vemos. Adiós. Pero muévete para la derecha, no. niño. ¿Por aquí? Adiós. Por aquí. Adiós. 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 Lo quítese, pero quites, hermano. Muy Señores, bien. directores, un saludo. Buen día. Adiós, adiós, buen día. Buen día, buenos extras. Estás ahí, Escúchame, señor poli… Valle, Ahora, a... vallero, señor policía. A... La próxima me paga. ¿Cuál es el, el cuarto orden, caballero? Ahora le llegará el pago. Nos queda uno. Señor policía. Buah, son muchos rehenes, por todos los policías Siguen ahí y no les… Y el helicóptero, bro. Ya, ahora tengo que quitarle sí, sí, el micrófono Bueno, rapidito. ¿Qué le, digo, qué le digo a esto por, por, por el móvil? Intenten, que, que, intenten, que intenten ponerse donde el bar. Es que hay gente en el bar también. Mira, hay un tirador en el bar también. Míralo, fíjate. Sí. Algunos lo tienen a tiro. ¿Qué le digo? Que no, no se pongan a de... disparar ahora. No se pongan claro, a disparar claro. eh, que, que hagan un retén en la, a la altura de, de… Por detrás, por la cerca de donde se acaban las casas. Que hagan un retén ahí. Por si nos persiguen por ahí y listo. Vale, vale, vale. Vale, eh, tienen que venir todos los policías aquí, todos los policías aquí. ¿Hay un policía ahí en el bar todavía? ¿El policía de, la, del cartel está aquí ya o no? Dígame, me muero de hambre, señorita. No, no se ve ya, ¿eh? Los de atrás ya se fueron, ¿eh? Los que estaban detrás. Vale. Vale, Mira, todos los policías aquí. Que hay uno ahí en el bar que también lo he visto, ¿eh? El que está en el bar ahí bebiendo unas copichuelas. ¿Sabes dónde tú dijiste que se, veo se veo acaban veo las casas? Ya. ¿Cómo? Donde dijiste le, que hacer un retén donde sacaban se se las casas. Sí. Que pues en estas tres, tres casas de, de, de la, la derecha y hay uno en cada techo. Flipa. Vale. Sí. ¿Cómo, cómo caballero, perdona? No tiene. Según me dice mi 50. Me dice que ¿Me ustedes tenéis un tirador por el medio de la montaña apuntándonos hacia nosotros. No, ¿Un tirador? Lo dudo mucho, Ay, caballero. No, no, no tenemos no, no. a nadie con ninguna pistola en ningún lado. Los que tenemos pistola estamos todos aquí. ¿Todo Hola, ¿qué, ¿Qué pistolas? Helicóptero de mierda, tío, macho. Venga, el último rehén eh, lo quiero sin helicópteros. Y hacemos una huida como Dios manda, una persecución guapa. ¿Cuánto me dice por el último rehén? Sin helicóptero. Sin helicóptero, pero… Y sin segundos, se va a ir usted. Pero hacemos bueno. cuando arranquéis, arrancáis pues vosotros también y, y arrancamos todos una persecución. Ok. Uy, aquí se me ha matado. mi 50 parte de esto que si sí, no tienen el tirador que van a proceder a, a, a reducirlo. Pero Porque que esa persona diría, pero no va de a. Pero, pero que han peinado toda la, todas sí. las montañas de todos ah, los no. mundos, o cómo va el tema? Es que no. No sé, no, lo, no lo han visto, no lo han visto, no, y dicen no, que, no. que si no es suyo, que van a proceder a, 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 a reducirlo. Dice que te van a reducir, Rupe. Rupe, te van a perseguir. ¿Por qué? Porque dicen que si no eres nuestro, que te van a perseguir. ¿Qué hago? Vete, vete un poco lejos y cuando te diga que vienes, vienes ya, ya está. Entonces le informan, ¿no? De que se ha ido. ¿Nexus, sí. me escuchas? Sí. Los tiradores de, del chaval este de. Del, donde las monjas tienen apuntando a los otros tiradores por detrás. Desde arriba. Tú cállate, cállate. Te lo digo a rehén, ¿eh? eh. Vale, vale, perfecto. Bien, bien. O sea, hecho. Que, si, que si se arman los tiros, eh, ellos disparan a, por atrás. La, la Raptor tiene gasolina al final, sí, ¿no? Está difícil, sí, sí, eh, salir de aquí. ¿Cómo, Rupert, has alejado? Yo sí, me estoy yendo. Vale, 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 ¿Cómo va, caballero? ¿Es suyo el tirador o no es suyo? Que no tenemos ningún tirador. Vale, vale, pues yo se lo digo. Es que como le he dicho que, que lo he hecho y se han quedado callados. Ah, no, no, porque si, si es que no tenemos ningún tirador en ninguna montaña. Venga, no, va. Vale, yo solo pregunto, Pongo yo los coches en posición y nos vamos. Uf, caballero, no sé si me deja la 50 que me deje mover los coches, pero... ver si no, ¿cómo salimos? Mm, mi 50 me va a pedir que usted dé algo a cambio de mover los coches. Pero bueno, pero ¿pero ¿qué si es esto? ¿Sí, ¿Qué quieres que te dé? Pues a lo mejor, mira, podemos negociar... Mira, vosotros tenéis tres vehículos. Si entráis todos en dos, dejáis ese coche allí, por ejemplo. No, pero ese de ahí, este rehén por el helicóptero. Venga, quítamelo ya. Tú, para allá. Okay. Venga, dile al helicóptero ese que aparque. Vaya a ser que se le gaste la gasolina. <laughs> ok, caballero, eh, manténgame un segundo, ¿vale? Sí, sí. Que estoy hablando con 50, todavía no me suelta el rehén. Lo oficiales Estamos de un poco F, ¿eh? Por atrás vienen de nuevo más policías, eh, Nexus. Joder, pero si ya les hemos dicho que todos los policías aquí. Adiós, señores. ¿Ves el coche rampa que está ahí? Entran, sí. entran por ahí por el coche rampa, por eso. Después me por cierto, la señora, poca, gente, opción, muy bonito el coche... Muy bonito el coche rampa que hay ahí atrás, eh. Está precioso, la verdad. Se me ha petado, tío. <laughs> Se... Se me ha petado, eh. eh. Se me ha petado, chavales. Eh, están eh. disparando, eh. Nosotros no sé si ¿Pero por qué están disparando? Ni idea. Entro, entro ya, va. Entro ya. ¿Por qué se pueden disparar ahora, tío? No eh, dice bien. que hemos aceptado el trato. ¿Cómo? Es que tío, ¿por qué lo hacen así, macho? Están menos sí, organizados sí. la policía, macho. Has matado a strike tío. Algo Han matado un poli aquí delante mía. Nexus, ¿me estás viendo, Nexus? No, pero si estoy... me he caído yo. Me, me... Lo tengo a tiro a todo, no mames. Mira, 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 mira. Laxus, es que me he caído, que estoy entrando. Ah, que te caíste. <risa> no, <risa> sí, sí dice que hice directo por eso. Ya, pero no puedo ponerlo porque si no se me va a petar esto. Ya me da mal como para ponerme a ver tu directo ahora, Laxus. No, eh, Nexus, dicen que dispararon por el tirador. No, era... no se referían a Ruperto, eh. se referían a uno de los de Laxus, yo creo. ¡Ah! Amigo, sí. que están sí, reduciendo que el tirador aquí atrás. Ah. Yo creo que Rupert puede volver. A aquí ha muerto uno. Mira, mira, mira. ¿Le podemos robar las armas? No And sé. Pero, ¿pero voy, 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 chicos. Ah, Nexus ha muerto uno de los de Swag. De, 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 sí, sí. de, de, de los de Swag. De, de los Swag. De, de los Swag. De, de los Swag. Ha muerto tres de los Swag, bro. ¿Qué Tres de los Swag. Sí. ¿Eh? Vale, Rupen, en cuanto te diga me vienes a buscar, eh. Va. ¿Tenés que ir vos si pasa algo? Sí, creo que sí. ¡Eh, que me están disparando a mí. ¿Pero por qué me están disparando! ¡What the fuck! Buah, se está liando, parda, tío. No te dirán. Se está, está liando, se está, está, está liando, se liando se se por... disparando! ¡Uy, uy, uy! Es que les están disparando desde atrás, pero no sé quién. Submarco. Cubriros, cubriros, cubriros. A eh, ver, para su marco. Sin Pobre, querer. Me están disparando también hacia aquí. Yo estoy, conect yo estoy conectándome, chicos, yo estoy conectándome. No puedo hacer nada ahora. Vale, vale, vale respondo a los balazos ¿no? No, no responda, habla con el policía. No, 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 no. ¿eh? Es que se fueron, se alejaron, no podemos hablar. Escucha, aprovechamos ¿A no, no a la policía, eh? Ah, no, 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 no disparen, no disparen. ¿Sí, no? Están disparándole sí, a los tiradores del Axus, esperen, esperen, porque nos están dando la espalda. Nadie ah, que el Palazzo tiene tiradores. No sé espere, espere, qué espere, pasa espere, con, con Laxus, pero parece que el capo de la mafia, ¿sabes? Chavales. O sea, Chavales, o sea, o sea, vale. o sea, vale. ¿es normal que tenga una ametralladora? <laughs> ¿Cómo? ¿Eh? Se la ha robado un poli. Pero no la puedes usar, eh. No la puedo usar, pero la tengo. La tengo. Vale, vale, guárdala, no, no, guárdala, la a... guárdala, guárdala ahí, guárdala ahí. Yo la tengo aprendida, eh. Mierda, no, no me, me cabe, no me cabe, coño, vení. ¿Dónde, está, dónde dámela estás? Dámela a mí, dámela a mí, dámela a mí, Churches. ¿Dónde estás? ¡Churchos! ¿dónde, ¿dónde estás? ¿Qué... Aquí atrás, 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 atrás del casino, atrás del casino. Ahí, ahí. Vale, 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 vale. Aquí, 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 vení. ¿Me veis? No. ¿Dónde? Mira, mira. ¿Qué haces tú? ¿Uh, el helicóptero qué, tío? Corre, eh, corre. ¿El helicóptero qué? ¿Por qué sigue funcionando el maldito helicóptero de aquí? Quita, quita, aparta, aparta. No quiero por eh, no, qué. se el no, el helicóptero no, ese? ¿No han quitado el helicóptero? No han quitado, no lo han quitado. Te tío. quedas calladito, tranquilo, Joder. no me quitas. ¿Lo podés pillar? ¿Lo podés pillar? No. Espérate, ¿dónde estáis? ¿Dónde está, estáis? Detrás del está, casino Nexus. Está aquí fuera, está aquí fuera. Es que han dejado el coche rampa, chavales, y se puede montar uno, ¿eh? ¿Qué, no. ¿En serio? Sí, no, sí, no, sí, sí, por eso he salido, he salido. Podemos aprovechar el despiste, ¿eh? No la puedo pillar, churches. Ah, yo, qué tengo ah, Agarra, agárrala y entra con el coche rampa. Entra con el coche rampa y me la das. Es verdad, se puede subir, Nexus. podemos subir, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Nexus! <laughs> subiros, subiros, ¡Subiros, subiros, 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 rápido, subiros! No, vamos, no, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tengo una metalladora también, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! Porque está bajando la subido, rampa. Subido. No, no, si sí, señores, sí, ¿Quién coño ha bajado la rampa? ¿Quién coño no, ha bajado subido. la rampa? No, no, no. ¡Hostia, hostia! Con él, con él, con él, con ¡Súbete, ¡Corre, explota! ¡Hostia, hostia! hostia que explota, explota, el explota, que explota, que explota de mierda! ¡Rupea, ven a buscarlo, ven a buscarlo, súper. Sí, Rupea, ven a buscarnos. Corre, corre, pa, pues. Pero ¿quién coño ha bajado la rampas, esos si, idiota! No siguen, no siguen. No sigue, no nos están disparando. Nos sigue, eh? No jodas, están disparando. No, no, no. Están disparando, corre, nos han matado a mí y a Mari. ¿Para no, qué? No. Estamos intentando subir encima ¿Rupe, de rupe, la rampa. Para las letras de la que sigue, para las letras. Joder. Estamos por la montaña. Rupe, estamos en las montañas. Las letras de Lightside. Tienes que ver un, un Mercedes. ¿Es un Mercedes? Sí. sí, es un Mercedes. Tengo el dinero, tengo el dinero. Aquí, eh. aquí, Ruper, aquí. Aquí, aquí, Rupe. Buah,

muerto por la rampa me dicen explotado ah, no, ha muerto ¿sí? por no. la rampa si es se que volando. quién ha movido la rampa bro no sé montado. No sé ¿Alguien, Dios, ha yo la rampa, tío, alguien ha movido la rampa tío yo creo, la creo la que rampa. esa al dar marcha atrás ¿eh? yo creo que no la no nadie, porque yo. esa rampa se mueve churches esa rampa es, claro. es, es, es movible y si le das a un botón en vez de subirte le das a mover la rampa pues se mueve la rampa ah, y se y se buguea y explota tío yo estaba encima yo estaba encima yo no sé joder tío es quién la daba vamos a ver no pasa nada va madre chica has perdido la pipa Sí, he perdido una pipa. Bueno, no pasa nada, da igual. Una pipa está la muerta. No es mucho una pipa, no es mucho, no es mucho. ¿Y la Mari también ha muerto? Sí, me ha pasado lo mismo. Joder. Pero ¿Por qué se ha despistado? ¿Por qué se ha despistado la policía? Porque han empezado a disparar mucha gente, han empezado a disparar a ellos. Y no sé por qué se han ido. No, no, no. Tranquilos, tranquilos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Tú tienes la metralleta? Sí, sí, ha dado la espalda. Vale, vale, vale. Tendría que quedar un poquito para la izquierda. Eh? Mira, mira, mira para, ahí, para la derecha. Mira, un momento. Hay Eli. Bueno, te de salvar tu raptor, Nexus. ¿Hay ¿Ah, ¿eh? No, no ahí hay. hay. Hostia, vaya. Se han despistado por los que ha traído el Laxus. Mira, el Laxus al final ha compensado su error de antes. Sí. Está haciendo a el gusto contra ella. Ah, ve. que vea, ahí bien, bien. No, pero está bien, está bien, está bien. Nexo, recuperé tu Rapture M, güey. Buena, buena, buena. Espérate, espérate, espérate por ahí. Tienes full gasolina, dos para ¿no? Sí, sí, sí. cuidado, Nexo. ¿Qué pasa? Que estoy conduciendo yo, chavales. Ya, ya, pero. Muy al borde, Nexo. Espérate al click que voy a subir ahora después a Twitter, anda. Jajajaja. <laughs> llevo 700.000 pavos encima. Créeme que no me la estoy jugando nada. No. Ah, bueno. Podría ir mucho más rápido. ¿Dónde quedamos? Para poner atención, tensión, Nexo. En el sitio este, ¿cómo se llama? De. Donadores. Ay, Dios. Ha sido vale. culpa de una ¿De, un de este, no pasa nada. Lo estoy sí, hay un ahí. conejo ¿eh? Ha sido un conejo, sí. No te montes porque creo que ahora no puedo repararla, eh, cope. Perdón, me, me debajo un... o qué? No he gastado que repair, me pone, espérate. Vaya lío que se han montado los policías por Pero culpa de los. De los compañeros del Laxus, tú, tío. Mira el chuches, tiene una. ¡Hostia, Dios! qué dices! Oh, es, ¡Mira, es un... mira! ¡Es una escrobadita! ¿Qué dices, bro? Es escar... Bueno, sí, sí, ¿sube, sube, sube, sube. Del SWAT que estaba en el suelo. ¿Ellos han sacado ¿No? los SWAT? Pues bueno. No jodas, bro, tío. ¡Qué no buena, buscarla. chaval! ¡Qué buena, chaval! ¿Pero ese no a, ir a, a ver... usarla? Voy a, ir a ver si en los polis muertos hay más armas de así. Ahí, mira, mira, míralo, míralo. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido? Bien, bien, bien. Hemos sacado vale. mucha cosa, ¿eh? Sí. De lujo. ¿Puedo pedir que me reviva algún admin? O? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo lo pido siempre. ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa? No pasa nada, que no pasa nada, chavales. ¿Qué <laughs> no pasa nada, ¿Qué ¿Qué pasa nada chicos. ¿Por qué Yo os asustáis? Raro, raro, raro. ¿Cómo se puede, ¿Por qué os asustáis? ¿Tío? ¿Os asustáis enseguida, macho? Más despacio, joder. No <laughs> ah, me vale, conozco. ¡Luperto! ¡Qué Luperto! Soy cuidadoso. Pero Voy a pedir por... que, que la reviva, Este coche está preparado para hacer esas cosas, Gracias. tío. Gracias. Sí, para ir de costado, ¿no? Sí, para ir de costado también. Está preparado para eso, Rupe. Ya pedí, ¿eh? No es que esto sí, está porque... preparado para seguir las huellas de los tanques. Si el tanque se gira, también se tiene que girar. Claro. ¿Pero qué vas a coger por aquí? ¿Por qué? Gracias. Para ir al banco a dejar el dinero. Ah, al banco. ¿Compraste vale, vale. ya el, el Corvette? No, ahora lo vamos a comprar el, ahora que estamos bueno, ahí también. O sea, el TV. No, con este coche se huye de la hostia, eh, te lo digo, ¿eh? Dios Agrenalina que... mil jaja. Ahora aparece la policía de repente. No, no creo. No, no tenía el helicóptero ya al final. Tío, me voy a comprar yo otro hammer. Eh. ¿Dónde estáis? En... en Donadores. Donadores. Springfield Cat. ¿Qué escucho? ¡Ay, ¡Oh, qué susto susto más pegado el Axus, tío! Oye, era, yo era. <laughs> qué bueno que no venga con el coche roto. Chavales, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Cómo se cambia de arma? Un millón chavales, vámonos. Bien, 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 bien. Dios. No estoy buscando ¿eh? aquí k, bro. bum Un k chaval. Vamos a comprar el Corvette. Oye, cuidadito, ¿eh? ¿Cuánto valía el Corvette? Cuidadito. Se mira estoy el chuches, este. pero no puedes disparar, ¿no? No. Oh sí, a ver. Hay dos, no, hay dos fusiles, no hay dos fusiles. ¿Qué dices? hay dos pillalos, pillalos? Pilla pilla? Sí, 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 sí los, estoy pillando, los estoy pillando ¿Dónde? De la policía. Joder, el astro es que va de. ¿Qué vas de geo, tú o qué? No, me fui a comprar ropa. Joder, me cago en la hostia, Joder. tío. Madre mía. Tío. ¿Cómo se llamaba el coche este? Corvette no, no, el... el que Están está en los donadores, de... ¿verdad? Hammer, ¿no? sí, 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 sí. Voy, voy, voy para voy allá. Comprar, el Axo siempre la tecnología en punta, ¿eh? El desgraciado. Siempre por lo mejor. Es que no me gasto el dinero en nada, nada más comprando ropa. <laughs> en Kid repete te gasto el dinero, no más. Eh, también, también, también... <laughs> Le he pasado ya, tío, En, en Kid Repair y en, y en ropa. ¿Dónde está? Corvette Super. No, esto no es. Esto es el Stingray. Voy en camino, ¿eh? Para donde estés. ¿Dónde está el Corvette? Vale, vale. ¿Cuánto vale aquí la Hammer? Aquí, aquí vale 400 en donadores, vale más, ¿eh? ¿Cuánto vale la otra? Eh. ¡Ah! Ya sé. Vale, hay muchos coches. Vale, ya sé por qué corría menos la otra Hammer, chicos. ¿Por qué Porque la otra Hammer corre menos? Porque esta es la Pop Hammer H1, la que nos habían dejado. Y nosotros hemos comprado eh, la Hammer H1, directamente, creo. Mm. Y está es mejor, qué ¿no? Bien. Sí, corre más. Hay un Run Rover también, ¿eh? Tío, Ojo. no encuentro no el Corvette, tío. Rupert, dime. ¿Me dejas dinero? Pa? Es que quiero comprarme la Hammer, me queda muy poco. ¿Cuánto? A ver, déjame decir. Joder, todo el mundo aquí con pastizales y yo con cero. Yo tengo 17.000 nomás. Vale. Pero entonces no, no me sirve. Ah, ahora te, 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 doy, te, yo, te doy yo, ahora te doy yo. Ah, vale. Espérate, que estoy comprando el Corvette. Tío, ¿dónde está el Corvette, bro? El Corvette Super, Sport. Yo estoy ¿Oye? aquí, chavales. ¿Estás aquí seguro? Sí. Oh, mira la pipa que trae Kingflow. <laughs> sí, se la rubé, la... loco A está oh, el Corvette? Super Sport. Ah, mira, aquí, 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 aquí. aquí Bro. ¿En negro no? Nexu. Sí, todo negro. Let's go. Nexu, okay. mi coche aquí vale 250.000, no mames. Ya, yeah, ya. Yeah. Está muy caro. ¿Dónde lo has dejado? el Corvette? No, no lo he comprado todavía. <laughs> A ver, lo compro. Compralo. Y nos vamos. ¿Cómo gastamos el dinero? Lo difícil que es conseguirlo y cómo gastamos el dinero, eh. Escúchame, ¿sí aquí nos compramos la... Cada uno una casa. Uy. ¿Muchas en cosas? el barrio. Muchas casas, creo ya, ¿eh? Es que sí. tendríamos que. Yo tendría que vender la mía y comprarnos la casa donde tenemos la mafia, Rupe. Sí, creo que sí. Pero en realidad sí, sí. Mejor. Tendríamos que comprarnos la casa donde tenemos la mafia, tío. Más que comprarnos varias casas, lo bueno sería comprarnos eh, armarios, ¿no? También. Sí, varios armarios, tío. Tío, qué cegato gato que estoy, macho. Nunca encuentro el maldito corvette, tío. Aquí. En negro, ¿no lo pillamos? Che, sí, en negro. Sí, negro, negro. Sí, negro. Dale, dale, negro. dale. Les dio el paneta. ¡Uh -huh! ¡Oh, mamá! ¡Cochaco, guapo, eh, loco! Ojo, 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 eh. ¿Sabes por qué tiene esta forma? Así. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate, cómo se, fíjate cómo se llama el otro modelo. El Stingray. ¿Qué es un Stingray? ¿Un rey? Una, man, una mantarraya. ¿Y de qué parece? Ah. Por la cara. ¿No parece una mantarraya? Por la cara. Pues un pavo. Ah, sí, sí, sí. que Porque sí que parece sí, una mantarraya. Sí, 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 un poco, sí, parece. Eh. Sí, por, eso se llama, por eso se llama Stingray. ¿Qué dite. Sí, Joder, eh, chicos, ¿te pueden pedir PP? ¿Eso es de la vida real? Sí, También. te lo juro, que sí. es de la vida real, claro. Sí. Me dice, sí, pídelo. Ah, pues, a ver, le escribo. Sí. ¿Dónde decís que estáis? Donadores. Donadores, sí. Vamos ya, ¿no? ¿Quién pilla la Hammer? ¿Quién pilla la Soso. Mira que ahí tiene garaje para guardar, ¿eh? Súbete, chuch. Sí, guarda. Guárdalo. ver, guardo. Voy a este lo tengo que guardar, este, es verdad. Claro. Y la Raptor también, que te la traje, guárdala. La Raptor, pero la Raptor ya estaba guardada, ¿no? Me guardan la Hammer. Ya. Ah, toma. ¿Para que me la guardas? Para sacarlos otra vez, para, porque tenía que guardar el corvette. Saco la hammer. ¿Pero el, el rifle estaba adentro? Bueno, no, no pasa nada, pues el rifle menos. No, hombre, te... Ya, ya lo sé que players. no, ya lo sé que no. Escucha, KenFlow. <laughs> espérate, espérate, ten Rupe, Ruppe, la hammer. Chucho, ¿es tuyo yo nos vamos en el corvette? Dame, un poco, dame dinero poco eh, el hammer, porfa. Vamos a casa vamos. a dejar las cosas, tío. Sí, te dejo el rifle y let's go. GG. ¿Quién es este que va vestido de médico? Dame 50.000. Vámonos ah, bueno, a ver o sea, Muchas gracias por el TP. Quiero llegar en 3 segundos. Esperarme, esperarme. ¿Cómo suena, bro? Su eh, oh. Suena, oh. Suena, suena, eh, Vamos suena, a mi suena, casa, Vamos a mi casa a dejar las cosas, ¿no? Vamos, vamos. Venga, sí, sí, claro. Y ya está. ¡Uh! ¡Uh! ¡Buah, chaval! A ver, ¿cuánta velocidad? Oh, vale, gracias, que flow Vale, detenelo Yo creo que la poli ya no nos está buscando, ¿eh? Pues eso, los perdí Oye, saliendo de la casa, ¿para dónde cogieron? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda, a la derecha imaginas que se cae el puente ahora? Se cae el puente ahora, chaval, y... Uh, viene el coche, cuidado Hay que frenar, que luego sería parda del árbol tú. Ust, ese se ha matado ahí, ¿eh? Sí sí. Vaya este. ¿También ¿eh? ella? Uh -huh. Vamos no vamos que vamos. Esto, vamos. Que me da miedo adelantar Ajá. porque este ya sabes qué va a pasar, ¿no? Que o se va a tirar para la izquierda para una movida y me va a reventar el coche, ¿sabes? Pero queriendo. No sin querer, me lo va a reventar sin querer. ¿no? No quiero adelantarle porque este en cuanto tal va a girar raro y ya verás. Se va a ir a la mierda. Mi coche y el suyo. No, aquí, aquí lo adelanto, aquí lo adelanto. Hostia, cuidado, ¡Hostia me cago en la madre. Cuidado, Rupe. Hostia, cuidado. Hay, eh. un, hay, un, hay un ladrillo en medio de la carretera, eh. Cuidado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Cuidado, ten cuidado, eh. Oh, wow. Madre mía, cómo suena, tío. O a ver si vamos a llegar ya a casa, ¿no? Si paso por aquí no me da el radar, mira. ¿Has visto? <laughs> ¿Por dónde? Por la derecha. No, 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 no. ¡Ah! ¡No! El cinturón, loco, que no lo tenía. Dios o sea, no. ¿Estáis bien? Sí. Bueno, ah, vale. sin coche. ¿Qué dices sin coche si está reparadito ya? <laughs> ¿Has, visto, ¿Has visto el ladrillo que había ahí, tú? Sí, pero atrás del árbol encima. Sí, encima detrás de un árbol, tío. Nos habéis chocado. No, no es, es que 10, eh, había un conejo en medio de la carretera, Maychi. Vaya, yo que venía a curaros. Te has puesto un traje de enfermera Ya, ¿cómo vale, Mayichi? ¿Mayichi? ¿Qué cojones? Oye, si acaso me ¿Me hago un rasguño, si acaso, ¿eh? Mayichi me choca a puesto. Si bien no, no, yo estoy sangrando, Mayichi, yo estoy sangrando, ¿eh? No, tú no, Chorte, tú muy bien, De hecho, me ha picado, me ha picado una serpiente. Sí, sí, sí. Espero que te haya picado en la punta del pie. Porque, como sea en otra punta, te va a curar tu madre. Me ha, me ha picado la serpiente en los. Ay, Dios, un FPS, mira, chavales. Mira, 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 mira. mira. lo, lo, ¿Cómo se descontrola por tierra? Eso, un FPS. Tranquilo, chucho, llego a casa y te dejo ahí. Bueno, a ver, espérate. Es que no me fío de lo que hay de este árbol. Tío. Vale. Te dejo aquí, Church Espérate, no, no, espérate. Espérate, no me. No me... Espérate. ¿Quién coño hay aquí? Voy a soy salvar. ¿Quién? Ah, vale, coño. Yo, yo, que estoy aquí. Lo metí en el coche, ¿eh? en eso la, Qué el susto. rifle. Qué susto me ha pegado la. Ah, lo tengo He metido tengo, todo. Tengo He metido rifle. todo, eh. Vale, lo guardo. Ah, todo. Y, Gigi Chávez, bueno, nada, yo reinicio. Y GG. Y... Usted, ma, 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 ma. Al final, ma. Casi nos pasa la carne. Qué locura. Una moto acá, eh. Una moto azul. Sí, la sí. de la Marta. ¿Churche se ha quedado dentro del coche? Sí. Dime, sí, pero me, me he salido ya, ¿eh? Vale, chicos, GG, ¿eh? GG, brother, GG. A ver, venga, vamos a pillar aquí la movida esta, espérate. Yo, yo me marcho ya, ¿vale? Que estará, venga, ¿eh? churche. venga churche. Eh, churche Buenas noches. Saludos. En eso, el sueldo son. El sueldo son 200.000 euros. Vale, ahora te los doy. Te los paso por ah. cuenta bancaria. No, pero digo en la vida real. Sí, también. sí, por eso, por eso. 100.000 en el juego, 100.000 en la vida real, ¿vale? Perfecto, Churches. Bueno, adiós chicos, chao. Descanses. Vamos a casa para guardar los tus fusiles. Lo Estoy yo es en la casa ya, niño. Ah, vale, ya casi vamos para allá. <laughs> para guardar los fusiles. Que me estrella sí, sí, con sí. el hammer. Joder, ¿ya te lo has <ríe> comprado? <ríe> sí, me ha dado dinero Kenflow, me ha dejado dinero. Chavales, tenemos mucho dinero, ¿eh? Podríamos comprar este garaje para sacar los coches aquí, tío. Dejarme sí. dinero a mí también, ¿no? ¿Cuánto vale? 100.000. Se es ese baratito. Ya me quedé pobre, yo. No tengo ¿Vamos, a ver, vamos a ver las caras que podemos comprar, tío. Venga, venga. Vamos ¿En a ver, nuestra mafia? Vamos. Espera, Nexu, ábreme el cajón para meter un montón de cosas no, que tengo. Te voy vale. a bailar. Acércate a mí. No mete mi pipa dorada, ¿eh? Está, ya está, ya está. ¿Cómo? Señorita, arriba las manos y abajo los calcetines. ¿Qué? <laughs> <laughs> Le tengo un baile sensual a mi hermana. Vale. Un poco turbio, ¿eh? Un poco turbio. Sí. A ver qué tenemos aquí en la casa. Baile. Ojo, ¿eh? <laughs> ¡Ole! Tenemos opio y. Oye, sea, como lo veía esto la policía, bro. Flipa, ¿eh? La que tenemos aquí liada, tú. Tenemos que mirar otra casa para comprar, ahí donde está nuestra mafia, tío. ¿Sabes qué podríamos hacer mañana, tío? ¿Qué? Podríamos ser ladrones de, de, de órganos. Claro, pues sí, eh. Le tengo ganas al riñón de Mario. Oh, hay que buscar a Mario. No puede ser. Le robamos los riñones a Mario mañana. Venga, venga. Copérnico se estrelló otra vez. Eh, Hostia, Copérnico, en serio, bro. Sí, tío. Y ahora me voy a morir casi. Joder, Copernico. <laughs> bueno, por lo menos este, se estrelló al frente del hospital. En el coche azul había unos cargadores, Nexus, ¿no? Sí. ¿Y dónde está el coche azul? Eh, no lo sé, el coche azul dónde está. Creo que Copérnico… Copernico lo, gu lo guardate en el garaje, Cope. No, el coche azul se ha quedado donde el casino. <laughs> Yo creo que era por el mío también, eh. Ojo la flotita que nos hemos pillado hoy, eh, chaval. Mirad, eh. Hoy fue sí, productivo mató. el día. Ojo, eh, mirad, mirad la flotita que tenemos, eh. Ojímetro, eh. Ojímetro, eh. Mirad la flotita que tenemos, eh, chavales. Ojito, eh. Falta mi ahí, eh. Ojito esto, eh. Mirad la flotita, eh. Full black. ¿Qué pasa? ¿El mío no puede estar ahí Recuerda, a no, el coche mierda. en el garaje el coche antes no, de que el los coche. Ya están metidos en el garaje, Esteban, los dos. Hace rato ya. Nada más los compré y ya los metí. ¿Mañana a qué hora? Espérate, si no hemos acabado todavía el día. Si tenemos que ir a mirar las casas ahora. A ver, ¿cuánto? A ver, espérate un segundito. No puede ser. No es... Otra vez has chocado. No. ¿Qué? Se le roto <laughs> el coche. Dime. Dime. Me he estrella delante del hospital, he ido a curarme y cuando he ido a curarme veo a un tío que se ha llevado mi <laughs> no. ¿Tu coche? No. Sí. Ya voy a recuperar. La... No jodas. Me, me lo has reparado y se ha pirado. ¿Qué dices? <laughs> Ya voy a recogerte, ya voy a recogerte. Vale, dime, dime quién es, dime quién es. No sé quién es, no ¿Es sé es. ¿Eres una Hammer sea. negra? Sí, como la tuya. <laughs> ¡Puede wow, ahora que te la habías comprado! Recién no comprado. te no te preocupes, no te preocupes. a muy lejos? ¿Tienes eh, que ir muy lejos? Ahora mismo, a ver, lo tengo a. Eh, 1832 metros. Hostia, ya me jodería uh. tú. Ya me cago en todo, que gente más asquerosa. Claro. ¿Metro o kilómetro? Metro, metro. Yo, espera, que me conecto ahora. Que me he caído. Espérate. ¿Dónde que no estás, cope? La... ¿Dónde? En dónde, el hospital. Te voy a recoger, ¿vale, cope? Y me vas diciendo si nos acercamos sí. o nos alejamos a la hammer. Vale, vale, vale. querer eh Pues ya ves. eso me pasa por confiar? Porque digo, la podía haber cerrado. <laughs> el vale, Lexus justo Tiene que venir el Lexus justo y no dejarme coger a sacar el coche, tío. <laughs> no, si no estoy ahí. Qué timing. Ah, no, no estuve, este de coche rojo Uah, este? está Ah, sí, sí, pero Creo nada, que se vale, entonces. <laughs> ¿Qué, pero timing, se eh, qué timing el Lexus, qué timing. Oye, que, que entro, ¿eh? Espérame dos segundos, que sientan... ¿Dónde estás, el En el hospital ah, delante. Aquí, aquí, aquí. Sí, sí. Ven. Ah, vale, me voy Cope, contigo, entonces. Le das tuyo, voy, voy, voy. Le ¿Este tuyo, no? Copper. Este, sí. Ese sí. Ese sí, el Corbett. Voy, voy. Vale. vale, a ver. Dime si nos acercamos voy o bien. nos alejamos. Vale. A ver. Nos acercamos. Vale, no Creo que eso. ha tirado pa sí, sí, yo para bueno. acá. Nos vamos acercando, nos vamos acercando. Lo, vamos a lo acribillamos, ¿eh? Sí sí, cuando... sí, sí, lo acribillamos, lo acribillamos. Vale, estoy aquí, yo yo estoy aquí. Nos acercamos, pues, nos acercamos. Sí, espera que dejó la casa abierta y. Nos alejamos, dice. Eh, no, no, nos alejamos. no, 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 nos acercamos. Ah, sí, dejo la casa abierta, no vayáis de ahí, eh. Rupert, tú quédate ahí. Vale, que yo vayan las chicas si no, ¿no? Sí, que se vayan las chicas, sí, claro. Vayan, vayan ustedes si quieren. Todos hemos reírse. ¡Guau! Pero sería coger la Hammer, ¿eh? Me da un poco de cosa. ¿No hay otro coche por ahí? Que no sea <laughs> mi Hammer de 450.000 <laughs> euros. Está cerrada no. igualmente. <laughs> no te fías de mí. Oye. Nos acercamos, ¿eh? Ves a buscarle, Laxus, si no. No te fías de mí. <laughs> la hombre, la Maichi, antes probando los coches los has chocado tres veces. O sea, pero literal... estaba haciendo el tonto, no estaba con, a con a ver, tu ver, Hammer, ver, hombre. ¿Qué dices, Laxus? Que yo estoy atrás, tuyo, justo atrás. Ah, vale, tuyo. vale, vale, vale. Sacar un coche, y que alguien vaya a buscar. Eh, eh, ¿Ves tú, Ken? También iba atrás, pero bueno, voy media vuelta. Nos acercamos. Eh... Sí, 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 sí. Sí, sí, a 1900, ¿eh? A 1973 metros. ¿1900 metros? ¿Pero dónde coño ha ido, tío? <laughs> Vamos, que se ha pirado, yo le he visto cómo se iba. <laughs> ¿Pero dónde se ha ido, tío? Pues habrá ido a Morrison. 1300. Vale, 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 vale. Como lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Igual se ha metido en el monte o algo, eh. Sí, tiene pinta. ¿Qué es lo que hace normalmente? 891, está muy cerca. Ojo, ojo. 648. Vamos a ver si está en el parque no hago. Aquí A ver 407 ¿Te acerco? Eh... Sí, te estás acercando. Fíjate bien porque... 298, 298 Metros. Tienes que verla ya. Creo que está. Este te alejas, te alejas, te alejas. Por aquí, ¿cómo? Eh, sí. ¿Cómo vais? Estamos buscando la hammer del niño. Se la han robado. Eh, se está alejando él, eh, tío, no, creo. Hacer. Porque está aumentando la. Esto. Sí, se está alejando. 923. No, ¿Aportamos ahora o no? Vale, vale. Se está, ¿Te estás acercando, eh? Te estás acercando. Vale, la veo, la veo, la veo, la veo. La está veo allí. Sí. Hijo de perro. Va. Le voy a reventar. Buah, qué asco. Salieron de Morrison, ¿no? Vale. Sí, sí, está aquí, está aquí. ¿Por dónde por el dónde, circuito? No, nah, la ha tirado, decir? la ha tirado al agua. ¿En serio? Sí, para hacer la gracia, la ha tirado, seguro. No, 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 mírale. Mí. Ah, está ahí, está ahí, coño. Sí, 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 no, la ha tirado. Cuidado, no te voy a sacar. Joder, tío, un árbol aquí en serio, bro. Sí, ya, ya lo he recogido Gracias, dónde sí. va. En algo Morrison. Después de Morrison, está el circuito de la Mira carrera la. en el monte de la derecha. Está jodida, está jodida, está jodida, ¿eh? creo. ¡Eh! ¿Qué tiene? Nah, me no. ha disparado y me ha matado. ¿Qué? Sí. ¿Qué dices? ¿Tienes pipa, Cope, tú? Sí, 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 sí. Métele, 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 métele. Estoy a 50 segundos de revivir, ¿eh? ¡Muerto! ¡Muerto! Buena, muerto. buena, buena, Copérnico, buena. Disney, quítale la pipa, quítale la pipa. Cúrame, corre, que estoy sangrando. Voy. ¿Dónde estás? Justo detrás del, del coche. Vale, ahí, vale, vale. Méteme un par de vendillas. Qué buena arcope ahí, macho. Me cago en la hostia, buenísima. Me ha pillado bajando, eh, tío. Me ha pillado bajando sí. tres tiros y me ha matado, tío. O sea, me ha, me ha tumbado. No me ha matado, ¿eh? estoy vivo. Venga, ahora se lo pensará más a la hora de robar un coche, el imbécil este. Buenísima. A mí chavo. recién compraba la URU y me la robaron de garaje. Dios, qué, qué De del garaje, momento, ¿eh? Sí, en garaje. Joder, tío, si esto es ilegal robarlo de garaje, y en sí. principio creo que de la... Diría que del hospital también es ilegal... En esta ciudad, ¿eh? Diría que es ilegal también robarla del hospital. ¿eh? No estoy seguro ahora, pero diría que también es ilegal del hospital. ¿eh? Vale, estoy aquí, bro. ¿La has pillado la pipa? No, te... no, no, no. Ahora se la pillamos. Una pipa de gratis, tú, mira. ¿Sí? Ni tan mal, tío. Ya está. Ya no está, escuroya. Asqueroso. Venga, por tanto. Voy a, curar, voy a reparar el coche. ¿Cómo se llamaba? Eh, Ama, Amaraya Curro. No es que lo he visto bajar con el pico este y digo, ah, no tiene pipa, perfecto. Y de repente saca la pipa y digo, ¿qué? Buah, tío, a mí nada más me pasan estas mamadas en serio. ¿Has muerto, no? ¿Has chocado? No, me quedé sin gasolina. <risa> <risa> Estoy aquí al lado de vosotros, pero sin gasolina. Bye. Joder, la Pero escuchame, hay que ir a la tienda de coche a ver si no le venden una bicicleta a este chico. <laughs> ¿Has cogido la pipa? No lo no he encontrado, tío. Voy a mirar a ver ahora. Mira, te he todo el coche, sí. Vereta sí. Eh, M9, sí, la tengo. ¿Vereta? Una veretita. Perfecto. Una veretita de gratis, chavales. Estoy sangrando ahora. ¿eh? Chicos, es una duda existencial que tengo. Vamos al hospital, dime. Si tú vas al hospital y te pegas la cara y te mueres. ¿Recuperas tu cara original o te quedas con la cara operada? Te operas la cara. No entiendo lo de te operas la cara. ¿Se puede operar pues la cara? Pues cirugía plástica, claro. Pero, ¿de no sé cuándo es eso? Yo tenía entendido que se podía hacer. ¿Que te puedes cambiar la cara de otra vez? Sí, claro, te puedes operar la cara. Sí, pero. ¿Pesu? Sí, ya lo sé, te, te he visto, ¿eh? Anda. Pero eso tras... no ¿Qué? ¿Qué? Eso no es necesario de entrar al juego. Sí, sí, dentro del juego vas y te operas. Pero no se puede, no se puede, Maiteche, pero es la cara. Ah, no se puede. No, no se puede, no se puede. Ah, no. Se supone que no. Una o sea... añada. Pues conocí a una chavala que estaba operada. Pero se sí, la habrá sí, inventado. en plan roll, se la habrá, se la habrá inventado. Ah. Claro. <laughs> mira, la oh cámara. La hammer esta, mira qué fea, mira qué fea tú. Es mía. Pare, parece, parece... Ah, que es la tuya esta. <laughs> ¿Te has es comprado la Hammer H2? Es, no es la buena. ¡Esta es la mala, Copérnico! Joder. No me lo puedo creer, Copérnico. Pero la puede vender, eh, creo. Y se compra la otra. Copérnico, no te has vendé? comprado la, ha la Hammer mala, tío. No me jodas. Era sí. la H1, Cope. Oh, ¿Y la puedo vender? Sí, joder, sí. Has... Ah, ¿Dónde se vende? Luego, luego te enseño. Vale. Madre mía, el copé Nico se ha comprado la, <laughs> la tía. Ya me jodería, Copé. <laughs> ¿Dónde, ¿Dónde venden los coches a la gente? Yo pensé que lo vendían en el parking. Eh... Que no, se, 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 se tiene que vender en plano off road ¿sabes? Sí. Ah, vale, vale, entendí. Eh, Nexus, eh, eh, ya estoy aquí con ellas. Vale, vale. Ya no decía yo que, que gracias, era un poco que rara, me... eh. Nah. Que ya decías que iba, iba, iba a raro a la Hammer. Sí, porque cuando me monté antes en la tuya, digo, oye, la de eso no era más grancha. Oh, <laughs> uh, enfermera. La misma. Ay, tío, Copérnico, para matarte, bro. <laughs> pues, pues luego la cambio. Para matarte, Cope Nexus, Re... ya sé qué coche quiero. Joder, Nexus, no, ven, toma, ven, ven aquí. Toma esto. Dime, ¿qué coche quieres? Quiero un camaro. Me cago, en unos tantos y otros tampoco. Que nos, nos ha costado trabajo esto, ¿eh, caballero. No se crea que nos lo han regalado. Sí, nos ha costado trabajo. Que aquí no se regala claro, nada, caballero. Trabajo, aquí eh. se trabaja todo mucho para poder conseguir estas cosas. Dinero limpio, me gustaría. Perfecto, dinero limpio. Plantan... Bueno, a mí me gustaría trabajar. Me ha costado mucho... Muchos girasoles es, ¿eh? me ha costado este coche, muchos girasoles. Muchos… Mucho, joder, si quedan los girasoles. Si sí, que al final o sea, acaban dando. yo girasoles, pim pam. Yo soy el rey de los girasoles, caballero. y muchos ¿Y soles que tomate? giran. Muchos soles que giran. Mayichi. Sobre todo muchos soles que giran, eh. Dime. ¿Quieres hacer un asustando a Mayichi? Con el corvette. No. <laughs> no, ya sé lo que quieres hacer y no. Ponte el cinturón. ¿Qué dices? Eh... ¿Qué dices? ¿Qué me que... Para darte un, una de las dos subfusiles que tengo yo, pues si me muero no pierdes los dos. No, o pero empieza casi, que pues. que está la puerta abierta. No sé en quién mutarme, ah, bueno. si con copo o con Kenflo, sinceramente. Va, copo se sí, no, chocó dos no. veces, ¿eh? ¿Dónde está Mayuche. A mí hay un top, <laughs> me gustó. ¿Dime? ¿Estás lista? Me das miedo. Igual morimos, ¿eh? Igual. Sí, soy yo. Ponte cinturón. No, 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 no. Ponte el cinturón, ¿eh? Puede que muramos. ¿Ande vais? Voy a hacer un asustando asustando a Mayichi. Voy a hacer. Síguelo, síguelo, Vale, tengo el cinturón abrochado. Dios. Ay, 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 Dios ay, mío. Ay ay, 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 ay. Sí. Vamos a acabar muertos. Puede ser, puede ser, es posible. ¡Qué peligro tienes! ¡Dios mío! ¡eh, ¡Dios mío! Te <laughs> <De> odio <Espero risa> ¡Vamos a morir! ¡Ay, Dios! Dios mío, en primera persona Intimida más todavía ¡Holy shit! Uy, la poli Uy, va para allí la poli, ¿eh? Súper rápido Dios mío. Si vas por aquí, no te pilla el radar. ¿Hasta ah, sabes dónde están los radares aquí? Sí, en el Andorra también. <ríe> <ríe> ya veo, ya. Uy. <laughs> ¿Qué miedo me das? Nexus. Dime. Ahorita que termine con el ajustando a quiero eh, proponer algo, ¿vale? Vale. Ya acabo, ya Bastante. acabo. Vale, vale, me aviso. ¿Qué eres esta un a final? maldito. A ver, mola mucho, pero. Uf. Sí que es verdad que yo me chocaría en cero coma. Joder, cada vez que hay un árbol me da algo, ¿eh? No me puedo Mira, creer Rupert. que hayamos hemos salido vivos a la de ahí. A Andorra, <ríe> Andorra, <ríe> Mira, Ruperto. De un preview de, de lo que pasaría si me ha dicho Andorra. Sí, sí, es un preview. <laughs> Con mi Fiat 500. Me estás siguiendo a mí. <laughs> me das miedo, ¿eh? No me subo contigo al Parece. coche. que sí. Mira, Ruperto. Mira, ¿Y ahora, tío? creo que yo sepa nada. Wow, wow, wow. Sería mejor que te escondieses aquí, Ruper. Si yo nada. voy a Andorra, tú te subes a mi coche. Sí, claro. <laughs> sí, claro, para que vayas ahí a dos por hora. Yo conduzco Imagínate o sea, cuando, cuando toque el de la vida real, X. qué eh. <laughs> que horror. Practicando para cuando me toque de la vida real. Escucha, Me han parado por un hecho que hemos hecho. A ver, como me. Que me han dicho, espérate, párate. Porque has hecho un hecho, no sé qué. ¿Has hecho un hecho? Sí. ¿What? Porque está viniendo una patrulla. Negra. Espérate, voy a guardar la pistola que llevo encima. Ven, Rupe, súbete a la Hammer. Me ha dicho tú también. Cerraste la, ¿no? me... sí, la casa, ¿no? Sí, la casa, la Hammer. Súbete, súbete. Es? Pon ese cinturón. ¿Dónde estás, Cope? Eh. eh en la que sigue. En la rotonda esta que entra... Al lado del Ikea. Vale. Están aquí los dos policías. Aquí... Ah, no. Guau, ha otra poli. Bro, eh, creo que me han descubierto por lo de antes. Esto. ¿Por lo de qué? Por lo del tratrago. Pero no creo, ¿no? ¿Cómo? Eh, me, eh, tengo tres coches al lado mío. ¿Qué dices? De poli. Sí, sí, sí. Nosotros también tenemos tres coches de, de policía y nos están parando y nos están revisando. Pero pues si no has la... hecho nada, ¿no? Ua, me van a ver la pistola. Me van a ver la pistola. Yeah, Yo no. la cojo. Coge, sí, pero te van a cachar a ti. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Van a cachar, ¿Hay a un pues. helicóptero ¿eh, encima? Sí. A ver, eh, perdón, perdón. ¿Qué estábamos haciendo? Perdón, que me he distraído. Mm, eh, estamos yendo no a ver el está. ¿Lo estás ¿Oin? viendo, no? Sí. Nada, nada, da igual. Uf. Hay muchos polis, ¿no? Dios, está petado de polis tú. Pero tío, no lo entiendo. ¿Qué me has hecho ya ahora? Si no he hecho nada. Está petadísimo de policías tú. Pero petado, petado, eh, tío. ¿Cuántos son? Uf. ¿Cuántos se polis no son? Valía, se nos valía. valía. Son dos a nosotros. ¿Son doce? Dos, dos. Dos. Solo son dos tíos, tío. metemos ¿Le ¿Les damos plomo o qué? Claro. Sí, sí, son escuchar, escuchar. No, No dejan, no dejan, no dejan. Sí, sí, sí. Se van, se van, se van. El KenFlow ah. se bajó con el, su fusil y una máscara y le dijimos que íbamos a una, una fiesta de disfraces. Sí, una ah. fiesta de disfraces. Wow. Uy. Me han dicho que era una confusión. Han tenido suerte en todas mm. las policías, ah, porque vamos a dar plomo, ¿eh? Sí, en verdad suerte no hemos tenido nosotros, sino ellos. KenFlow? No iban a salir vivos ahí. No, no, me voy para otro. Nexus, <laughs> ahora sí, escúchame. Quiero pedir un favor. Yo soy, yo he estado en todos los robos y he participado en todo. Yo oh, quiero. Chapinero. Dale, dale, por favor. No pedir dinero. No. Yo quiero, yo quiero que por favor cada uno me preste 50 mil. <laughs> a, <ver, ríe> a ver, a ver, Laxus. ¿Qué quieres comprarte? Yo quiero, yo, tú sabes que yo soy amante de los coches cuadrados. Quiero un Camaro. Cuadra ¿Cuánto ahí? vale? ¿Cuánto camaros, vale? Parece, ¿eh? Es que me da igual que sea. ¿Cuánto maro? vale eso? No lo vale sé. 20, lo, 20, no, lo sí. no sé cuánto vale. Tengo que chequearlo todavía. Sí, no es muy caro. no es muy caro. Voy a acá. No, luego lo pensamos si te compramos un camarón o no. Vale. Lo voy a cuidar como si fuese. Mi como entorno. si fuese el otro coche rojo, ¿no? Que tienes que se ha roto 20 veces ya. <laughs> lo voy a cuidar así, te lo prometo. <laughs> Vale, ya mira… Mañana miraremos lo de la… Lo de la casa, ¿vale? Donde compramos la que es todo eso, ¿vale? Guardar… ¿Hay algo en el Hammer? No, no, no hay nada. Lo guarda aquí. Vale, chaval, yo lo voy a dejar ya aquí. Eh, ¿Dónde está el NPC, bro? Para guardar el coche. Hostia, es que no veo nada, eh, bro. Hostia, solo no veo por, nada, los, eh. por los truenos, eh, tío. Veo… Madre mía, bueno, y por la sí, Hammer sí. H2 que tiene Copérnico, que nadie más se la ha comprado en este juego, solo Copérnico. <laughs> que todo el mundo Deja se compra ahí. la 1, pero él se compra la 2, porque se piensa a que ver. es mejor. Las segundas partes nunca, fuese, nunca fueron buenas, Copérnico, nunca fueron buenas. Ahí es verdad, ahí tiene razón. Bueno, chicos, vamos a dejar de momento el directo de hoy por aquí. Eh, han pasado varias cosas chulas, la verdad, me lo he pasado bien, han pasado varias cosas feas, otras chulas. Ha sido un directo completito, la verdad, ha sido un directo completito. Me han faltado tiros, la verdad. Últimamente no nos pegamos mucho de tiros, me han faltado tiros, la verdad. Me apetece pegarme de tiros con alguien, tío. Con la policía o con quien sea, tío. No sé. El próximo atraco igual lo hacemos en plan rollo a, a, a matar a tiros o lo que sea. Yo qué sé, tío. Lo que pasa es que en este juego si te meten un tiro ya estás en la mierda, pero bueno. ¡Hola! Chavales, nos vemos mañana, nuevo directo, nuevo vídeo como siempre. Os mando un besazo para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a toda la gente por la buena onda del chat, por la, la, la gente maja del chat. A los que no han sido majos, pues que los den. Nada, en serio, en serio. Muchas gracias por las donaciones, por las suscripciones y por la buena onda del chat. De verdad, chicos, un besazo. Nos vemos mañana, en un nuevo vídeo, nuevo directo como siempre. Hasta mañana, chicos. Adiós.